Hay dos tipos de días en los que se hace contenido. Eh, unos son los días de grabación y otros son los días de edición. Y hoy, lamentablemente para vosotros, ha sido un día de edición, no de grabación. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque estoy hecho un puto trapo a nivel de aspecto, de, de estar arreglado. De hecho, dame un segundillo que antes de mostraros el careto, de hacer aquí el face, un boiling. Espérate, estoy yo hablando otra vez. Eh... Cupra. Vale, eh... Cupra, me alegro un huevo de verte. Simplemente dime, ¿estás aquí antes o después de? Infórmame, por favor. Eh, vamos a ver, espérate. Yo que ya me quedo loco, espérate, 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 espérate. Espérate, a ver, vamos a ver. El chat de Twitch está aquí, presente. Ok, perfecto. Ahora, el chat de Twitch, de, digo de, de YouTube, que también estoy emitiendo en YouTube. Dame un segundo Yo, gente de YouTube, no hay lo leo. No sé qué estáis diciendo, si será interesante o no, no lo sé. Eh, vale, ahí está. Vale, perfecto. También tengo que ir por aquí el chat de, de YouTube. Quiero los dos chats a la vez para poder leer los dos a la vez, uno con cada, cada ojo. Vale, eso por ahí, eso por ahí. Y esto por aquí. Vale, ya está. Ya estamos listos, ya estamos listos. Eh, Sí, sí y sí. ¿Qué me estás contando? Julianoto, muchas gracias. 5 membresías de regalo en YouTube. Muchísimas gracias. No, 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 pero escucharme. Hoy... Hoy no regalé suscripciones. Hoy no regalé suscripciones. Hoy no regalé suscripciones. No, no, no. Hoy no, hoy no, tíos. Hoy no, hoy no. Hoy no. ¿No he editado el qué? ¿Cómo? Ah, no te, No, el escareto no me lo he editado, no, efectivamente. Hoy no. Hoy. Si queréis ayudar con el canal, tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Soy, si queréis ayudar con el canal, sigo teniendo tumor negro. El 2 del 2 del 24. Hostia, pues tío, la mejor de la suerte, de verdad. La mejor de la suerte, muchísimo ánimo y, y tu polla por enfrentarte una operación así, tío. Escuchadme. Hoy, si queréis apoyar el canal y queréis apoyar a Gran Turismo, os he dejado aquí justo arriba, ¿vale? Una meta de donaciones. Para poder comprar el reloj de Bulgari. Y que con el reloj de Bulgari me den la clave, el código QR. Para poder desbloquear el Bulgari GT Vision antes de tiempo. ¿Vale? Hay 7 euros también. Pero eso son pawnkaba. Eso es por si alguien quiere. ¿Vale? Eh, así que si claramente queréis comprometeros con gran turismo. Y dado que estos dates. Al parecer. Según mucha gente estudiando. Es uno de cojonuda. Está de puta más de los dates. Pues escucharme. Si queréis. Para ayudar a seguir generando contenido. Me donéis algunos 5.000 pavos que tengáis por ahí suelto de andar por casa, ahí en la meta de sus donaciones, y yo me comprometo a haceros un vídeo del Bulgari si llega antes de, del mes de febrero, que es cuando los coches se desbloquean para todo el mundo, ¿vale? Guay, Así que ya está, tíos. Así que ya está. Así que ya está. No sé, es que ya te digo, eh, yo que. Yo pensaba que esto datos era de las peores de gran turismo. Pero hay gente que todavía sigue con la cantina de No, tío, es que es gratis, joder, es que encima te cagas que es gratis Bueno, pues entonces ya está Venga, va, me sumo al tren y ya está Aparte, en la te dicen que si te compras el reloj de Bulgari Que vale 5.000 pavos, un peluco de 5.000 pavos eh, Te dan el código QR para hacer antes al Bulgari, al coche de Bulgari Pues entonces ya está Venga, va, me subo en el tren eh, A donar y me compro el reloj Y luego utilizamos el Bulgari, le hago un vídeo, ¿vale? Así que... Así que para adelante Muy buenas, tíos, ¿qué tal? Bienvenidos Bienvenidos, tíos 5.000 pavos, eso es lo que cuesta mi coche, tío. Flipa. <laughs> ¿Qué pasa, gente de YouTube, gente de Twitch? Me he flipo creado contenido en concreto se defiende que es gratis. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, precisamente de ese contenido no me sorprende. En absoluto, en absoluto me sorprende. No sé sea, que ya está. Que a lo mejor yo estoy equivocado, Baigel, ¿eh? Que a lo mejor yo estoy equivocado, que a lo mejor los datos la polla. Que a lo mejor lo daten en la putísima polla y no sabemos apreciarla, tío. Un de que es un todoterreno que está cachondo para un juego de carreras sin circuito. Un GT Vision de Genesis, que ese coche verde que estéticamente me gusta mucho, pero no aporta nada. Y el Bulgari que te dicen que lo desbloqueas de aquí a un mes o antes si te compras el peluco de 5.000 mil pavos. Voy a puesta. A donar, señores. Esto, esto, es, esto es contenido de Gran Turismo también, ¿eh? Eso cuenta como contenido de Gran Turismo. No sé si tú también lo puedes declarar también en Hacienda, tío. Eso también cuenta como contenido de, de Gran Turismo. Los swaps están demasiado buenos. A mí los swaps me la pelan. A mí los swaps me la pelan. A mí los swaps me la pelan, pero basto, basto. Diles a los de no, que pagas con no, 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 no. En este directo hay que soltar pasta, tío. O sea, bitch, yo te os agradezco por supuesto, pero hay, hay, que, hay, que, hay que llenar la barrita del reloj de arriba, eh. Que si os dais cuenta, a mí me ha hecho gracia porque yo ya he aportado 3 euros. Esos 3 euros son míos. O sea, para no partir de cero, esos 3 euros son míos. Si os dais cuenta, hay una micromolécula verde en el objetivo de los 3 euros que cuenta para los 5.000. O sea, que realmente faltarían 5.007 euros, ¿eh? Ojito. Con 5.000 arreglo mi coche. Con 5.000 te compras un coche nuevo, cabrón. Pues toma, que esto no es ni de pago. No, pero son superchats. Los superchats no que se los quede a YouTube. Yo lo quiero en la cuenta de Paypal. Exclamación Kebab. El comando para donar es exclamación Kebab. Mal que te la pelen porque puedes poner bueno, que me la pela. O sea, ¿tú crees que una update para mí... Yo me conformo con un data que permite cambiar la data de un coche a otro. Eso yo lo hago con aseto en 10 minutos, tío. Que no me van los swaps. Que hay gente que defiende los swaps. A mí los swaps no me valen. No me hacen gracia ninguna, tío. Yo quiero coches. Quiero circuitos. Y e incluso antes que eso, quiero eventos para poder utilizar los coches del juego. Que a mí los swaps me la pelan. Es que me la pelan, tío. O sea, es que... Me dan pereza los swaps, tío. Me daban pereza en Forza y me dan pereza en gran turismo. Me da igual. Con 5.000 alcanza para un 3CG, pues Ignacio, creo que se quedan en 2.000 y algo, ¿eh? O sea que incluso me sobra. Pero no, no, no. Los 5.000 son. Los 5.000 son para el peluco de Bulgari, ¿eh? O sea, eso ahí me comprometo yo, no son para mí. Bueno, eh, Juli Canoto, que no muchas gracias por la donación. Golfillo, muchas gracias por los pitazos. Y ahora en serio, tío. Muchísimas gracias a todos. Y bienvenidos, tío. ¿Para cuándo el chat de Twitch más YouTube? No me deja a Twitch. No me deja Twitch. Yo, tengo, yo puedo leer los dos chats. De hecho, os leo los dos. Pero si queréis salir aquí en el chat, hay que venir a Twitch. Hay que venir a Twitch porque es una condición de Twitch. Twitch es quien me ha permitido Streamear también en YouTube, pero con la condición de que lo que salga de chat es el chat de, de Twitch. Así que si queréis trolear y que quede constancia de ello, tenéis que veniros a Twitch. ¿Y qué tiene el reloj? Pues yo qué sé. Tiene el código QR para poder bloquear el Bulgari antes de tiempo. Es, es lo que tiene, ¿sabes? Se supone que va así, Roda. Se supone que va así. Así que como ya os digo, si, si el objetivo de este canal es traer mejor contenido de Gran Turismo, pues yo me comprometo a que si, si me el 5.000 pavos, me compre Peluquín. Va. Pero mientras tanto, pero mientras tanto, vamos a jugar a Gran Turismo 2 con el moda Spec. Vamos a hacer la carrera de resistencia de una hora para conseguir Mercedes CLR. Y luego, cuando la caemos, vamos a Gran Turismo 4. Con el mod randomizer, tío Así que tenemos una tarde de juego clásico Nostálgico, de lo de no me quiero despegar De lo viejo, porque lo nuevo no me gusta ¿Vale? Estamos todos de acuerdo Misael, muchísimas gracias por ese prime, tío Muchísimas gracias, tío No entendí qué pasó, pero espero que esté pasando un buen día Y que tomes agüita, hostia, del agua Ahora vengo, que hoy hará falta porque habrá que te ¿Cómo? ¡Ja, <laughs> <laughs> ¿Qué me estás contando? Vamos 3, euros. Escucha, se han sumado. Para Medo, menú ¿Se han su Hostia, pues ya tengo que esparquear, ¿eh? Venga, falta para el Bulgari. Que muchísimas gracias, Golfillo Mira, funciona, funciona el comando, que no sé si funcionaba la meta. Voy a poner la agüita y ahora nos vamos a jugar. Ya estoy. Definitivamente ya estoy. 100% que ya estoy por aquí. 100% ya estoy aquí. ¿Hasta cuándo tienes para canjear el Bulgari? Pues se supone. O sea, esto, esto es completamente real, ¿eh? ¿Que vas a pasar a chicarosita de euros? Sí, sí. De hecho, hoy es jueves, hoy es jueves de Keva. Los más old school del canal sabrán que los jueves es día de Keva. Eh, a ver, se supone. Se supone, tío, se supone. Que con la compra del reloj Bulgari GT. Una edición de Gran Turismo de Reloj Bulgari que cuesta 4800 dólares, o sea, 5000 euros más, más o ¿no? Yo es que redondeo para arriba porque soy optimista. Te dan un código QR que, si lo escaneas con. Supongo que es una aplicación de Sony o lo que sea, te permite acceder de forma anticipada al GT Vision de Bulgari. Porque ese coche no está disponible, estará disponible de aquí a un mes. ¿Vale? Así que lo. lo re... 5.200 euros, hostia. Y entonces los 200 de esos, tío. A ver si me voy a quedar en menos. Tendré que poner yo los 200 pavos, tío. viva España, coño. El Iva, Uf, qué duro, tío. El logo muchas gracias por suscribirte, bichaco. Que, a ver, hola, Agustín. ¿Qué tal? ¿Qué qué mal? Que grabé un último quiere quiero buscar un juego de conducción en Play 5. Juego de conducción de Play 5, Play 3, Play 2. Bueno, son, esos realmente son de PlayStation 4, pero para las 5 también te pueden valer. Y el Drive Club, por supuesto. Yo de ahí no me baja nadie en PlayStation. De ahí no me baja nadie. Eh, 500 pavos por un auto. No, 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 Faz. No, no, no. 5.000 pavos para un auto. Que va con el reloj que vale 5.000 euros. Ah, y Green Legends, como comentar que Siempre se me olvida. Culpa mía. Bueno. Vamos a jugar ya... Ya os digo, el plan de hoy es hacer una carrera de resistencia en Gran Turismo 2 para conseguir el Mercedes CLR, que es el que me falta del Moda Spec, que mete coches nuevos en el Gran Turismo 2. Y luego... Después de acabar la carrera, que durará una hora, tengo más o, menos, yo, más o menos calculado, le vamos a Gran Turismo 4 con el Mod Randomizer a que nos regalen basura y yo me compre más coches que son, sean basura y me quede con mucha basura y con cero dineros, ¿vale? Ese es el plan de hoy. Grande que suscribes al Endecat. Muchísimas gracias, tío. Abran paso. ¿Qué puñetas es eso de pagar 5.000 pavos por un reloj para tener un acceso anticipado a un visión de mierda? Que se pudran. Eh, vamos, es que... No sé, me parece... No, no, no. Y yo, que no, que no, que no, que no, tío, que estáis equivocados todos. Todo. Youtube y Twitch, estáis los dos equivocados. Que no, que lo date gratuita y como lo date gratuita es la pollísima. Y ya está. Y como yo quiero obligarme a creer eso, pues ahí está. 5.000 pavos de, de metas. ¿Conocemos que vas para donar, eh? Y a todos los que vengan nuevos, le decimos eso, eh. De hecho, incluso vosotros también podéis decir, en plan, hola, buenas, ¿qué tal? Oye, por cierto, exclamación, ¿qué vas para la donación del reloj de Bulgari para que Gustín provea Vision antes de tiempo? Contenido exclusivo. Bueno, que a mí me da pena, ey, y otras 5 membresías más, que no regaláis membresías, que no suscribáis, que quiero dinero para el reloj Bulgari. <laughs> Muchísimas gracias, Juli Canoto. Voy a aprender el juego, ¿vale, tíos? Voy a aprender juego, el juego, bueno, el emulador y de ahí el Gran Turismo 2. Es una carrera de resistencia, sin complicarnos mucho, así que. Así que podemos charlar tranquilamente porque las carreras requieren poco cerebro de resistencia de gran turismo 2, ¿vale? Descargar, y instalamos un date. Ahí está. Por lo menos sincero. A ver, es que. ¿Cuánto hemos de pago para Seto puedes conseguir? Hostia, mmm. puedes hacer que el propio creador del Custom Sider Patch te haga un. un, un, un PP filter nada no es que para ti, para ti, para tu polla. Por cierto, tengo que hablar. Tengo que hablar. Con alguien que sepa modear o diseñar circuitos para seto. Porque tengo un circuito que quiero modificar para uso personal, ¿vale? Y me, me, iba, a hacer, me iba a echar un cable a mi intruso, pero creo que mi intruso se ha quedado sin PC, tío. Creo que se ha quedado sin PC. Así que necesito, necesito a alguien. Así que si alguien se anima o puede o le apetece, es cambiar un par de par cartas, un par de pegos de un circuito que ya existe, ¿vale? Y es para uso personal. O sea que no me voy a difundir porque eso está prohibido, ¿vale? Que, que me diga, tíos. Eh, algo del rollo, Neko. Algo del rollo, fuera coñas. Voy abriendo ya el juego, ¿vale, tíos? Eh, ¿Cuál cojones era el.? Aquí, 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 aquí. Sí, 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 sí. Vamos. Vamos. Correcto, Iker. Si te compras el reloj de 5.000 pavos, te dan un QR para poder hacer antes al cochecito de los huevos de Bulgari. Correctísimo, tío. Así que sabéis, si queréis que vea el canal este, el road de Bulgari, y, y, perdón, el coche a través del rod de Bulgari, ya tenéis el objetivo de donaciones. Ya llevamos 3 euros, ¿eh? Ya llevamos 3 euros. Pero creo que son más para el que más que para el reloj, Pero bueno, yo ahí los tengo. Estamos ahí, señores. Vámonos. Ahí estamos. Pay to drive, total. No, pay to buy, que será lo peor. Muy bien, ahora... Mi aporte para un casio. Alejandro, muchísimas gracias, tío. O amo la mal temita del casio y yo. Que casio ya tengo, eh. <music> Gustis, ya se stream una piscina y en Europa interior, no capaz llegamos antes. Pues teniendo en cuenta lo mal que está yendo Twitch y que han quitado el valor de los Prime en un. Creo que era un 13% o 15%, algo puesto menos 13% una gráfica. Vamos a tener que hacer o streaming en polla o hacer directos en OnlyFans, pero sean los directos de gran turismo. Mmm. No lo sé, no lo sé. Yo no sé qué coño va a pasar, tío. Ahora vengo. Yo no es para presumir, ni para vacilar, o ni para flexear de dinero y tal. Pero yo tengo un casio dorado. O sea. Pero escucha, que me, me encanta mi puto casio. Ve a todos mis colas con los smartwatch de la hostia, que están guapísimos. Y yo con mi puto casio dorado, tío joven simplemente viejoven ¿Qué queréis que os cuente, tío? Si es que... ¡Tíralo! Ahí está Bueno, pues aquí, justo aquí el Bulgari Voy con dos relojes La hora de Japón y la hora de España ¿Ese es más preciso que el Bulgari 100%, por ¿no? 100%, 100%. por cien, Bueno, tío, es que... <laughs> con la gilipollez del Bulgari me lo estoy pasando bien, tío Yo y mi Rolex, total, total Mínimo para lucirlo, sí, sí, sí Además que fue regalado, además me lo regaló mi novia Bueno a ver, tíos. Objetivo de hoy. Bueno, uno de los objetivos de hoy. Por cierto, ¿se escucha bien el juego, la música, mi voz? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Va bien? Confirmame en YouTube y en Twitch, porfa. A ver si comentado de las cargas con suscriptores. ¿Estás suscrito, Rias Baixas? No lo he llegado a ver, tío. De todas formas. No, pero por eso me ha abierto un objetivo de donaciones, de Perepe. Hoy no hoy quiero ni suscripciones ni bits Hoy quiero directamente dinero en la cuenta de Paypal para llegar al objetivo. Que es exclamación quema, que es el comando. Para eso mismo además que acabas de comentar. Se escucha bien y yo que me alegro, estupendo. Vale, vale, se escucha bien entonces por lo que veo, ¿no? Genial, vale, tíos, pues. Eh, se escucha hermoso tu voz, cariño. Genial. Que Rías Baixas, te comento. Sales como suscriptor. Para el tema de los My Racing, exclamación My Racing. Y si te puedes meter en mi Discord, ahí la gente te puede echar un cable seguramente en casi todo lo que te haga falta, ¿vale? Pero si quieres ya enterarte rápido, exclamación My Racing. Y los mods están publicados en mi Discord, en la pestaña de Twitch, de perdón, de, de comunidad de YouTube y en Twitter. Grande Misa, que se hace miembro durante 5 meses. Muchísimas gracias, tío. Muchas, muchas gracias, Misael. Bienvenido, tío. Bueno, ah, otra cosa, otra cosita, otra cosita, otra cosita. Los Patreons y los miembros de nivel 2 o superior tienen ya el vídeo este fin de semana disponible. La review del Buick GNX, del Grand National Experimental. Vaya carraco guapo. Y cómo me he gozado jugarlo en los distintos jugadores donde sale, ¿eh? Cómo me lo he gozado, tío. Cómo me lo he gozado. Qué duro, tío. Qué duro, qué duro. El coche más duro, tío. Me flipa. Bueno, Endurance. Vamos allá. La carrera sería esta, ¿vale? esta carrera nos regalan el Mercedes CLR. Pero no sé qué rivales hay en esta. No sé qué, este... qué hay. Ojito. Mola porque además hay coches del mod directamente. Está el mad 7 b el Un Toyota GT-1, V12LMR. ¿Este es el que nos van a regalar? Hostia, Dochelio, ¿qué pasa, tío? Durísimo, qué duro. Más duro que mi Casio Dorado, tío. Muchas gracias por suscribirte Doche, Bienvenido, tío. Bienvenido. Este coche que nos regalan, ¿vale? Si ya pasamos la prueba. Es la, la idea es conseguirlo, ¿vale? Qué guapo, el GT1 del 98 y el del 99, están los dos. Y la Libri guapa del WCLMR también. Mi idea es para darle un poquito más de encanto a esto, tío. Es si buscarnos un coche que tampoco esté muy allá. Yo había pensado en el, en el Alfa 155 o en el Super Silhouette de Nissan. Teniendo en cuenta que nuestro que estaba haciendo sin coches. ¡Ey! ¿O el Camaro este, tío? Vamos con el. No, este Camaro va demasiado gordo, tío. Y es que nuestra idea hacer un waltrock sin, sin coches japoneses. Nos ha pasando gran Trim 2 sin coches japoneses, tío. Así que podemos darle a esto. ¿Cómo se desbloquea el diablo? Creo que es uno de los campeonatos que hay en el Chain lock del propio Moda Spec. Tienes como se consigue cada coche. Cudar el chaparral. Hostia, el chaparral también es buena, tío. Pero el chaparral quizá nos llegue algo lento, ¿eh? Paso de donarte al Paypal. Prefiero bitearte y trollearte con Sapsly. La putada es que se los bichames se van, van, a pachas con Twitch. Lo de Paypal es directamente para mí y para el reloj Bulgari. Pero igualmente, muchísimas gracias de Perepe. ¿Vamos con el Chaparral 2D? ¿Dos dimensiones o qué? ¿Vamos con este? ¿Qué os pinta? El Chaparral y la joya. ¿Qué tal un Longuri. No, el Twingo se queda en 150 capas. Ya lo intentamos. De hecho, bueno, nuestro Twingo asesino, os recuerdo. Bueno, está aquí mi colección de Twingos. Y el Twingo de competición era este. El Twingo rise Specker era este, eh. Luego estaba el Twingo de rally. El Twingo de serie para que no pierda valor. Y luego estaba el Twingue. El, el Twingue. El Twingo de track, de, de track Day. Están mis cuatro Twingos, tío. O sea, el Twingo está todo bien. El 2D. Oye, quizá el Chaparral 2D con la cara de cambios un poquito más corta podría servir, eh. Vamos con el Chaparral. Vamos con el Chaparral. Ahora falta algo potente. Es que la idea es ir con un coche que sea potente, pero tampoco no sea ninguna barbaridad. Y por cierto, ¿con qué neumáticos vamos, tío? ¿Vamos con blando? Yo me voy a puto fueguísimo. ¿Cómo lo veis? Me voy aquí. ¿Este coche dónde se mejoraba aquí? Esperemos que sí. ¡Ah! ¡Tengo todos los neumáticos ya! ¡Buah, ¡Wow, qué pepino! Vale. Vale, 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 genial, pues ya está, acá Vamos para adelante. Eh, vámonos. Es una carrera de 50 vueltas, eh. Es una carrera de 50 vueltas, así que estaremos aquí un ratito. Lo bueno es que así nos dará para hablar y tal. Eh, Argen, el chapar... El 2D es un chaparral. Tan feo esta GT7. Está complicado. Está complicado. De más aviso que he vuelto a entrar a un equipo de GT7. Estupendo. ¿Veis con los Bulgari? Bulgari team, tío. Yo, en cuanto vuelva al volante, quizá vuelva a la escena competitiva de Gran Turismo. A la escena competitiva, ¿sabes? A correr online Ya está, a la escena competitiva ¿De qué vas tú? ¿De qué, de qué vas tú, Estradi? ¿De qué vas tú, tío? A la escena competitiva fuo, 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 flipa, ¿eh? Flipa Bueno Voy a poner la camisa un poquito más corta ¿Vale, tíos? Una cosa así, a lo mejor A la escena competitiva No me lo creo ni yo Acorda la en categoría A y seguridad B Más o menos, sí Bueno, yo subía a nivel ya Yo subía a nivel A, ¿eh? Está confirmado GT7 llega a PC Fuente Y no veías que se ha filtrado en alguna página de claves u hostias ¿Lo ha dicho Sony? ¿Lo ha hecho PlayStation? Si no, no me lo creo No, ha ah, llegado B El de lo ha jubilado No le da un descansito Un leak no. No me fío. A ver, pasadme el enlace que lo vea. Fuente subrepe en la frente. Sí, sí, sí. Lo hice la farola. Pasadme el enlace. Os prometo que no os baneo. No, son tres marchas, creo, ¿no, Alca? Eran tres marchas, ¿no? Fuente de la hispanidad. Que sí, que se ha listado en la página de Nvidia, etc. etc pero yo quiero a, a Kazunori o, o a Sony diciendo, oye, que vamos a hacer gran turismo 7 para PC. Yo flipo, eh. Estaba en el Discord el link. A ver, déjame que lo vea. Déjame que lo vea, dame un segundín. A ver, porque yo, verdad que he visto cosas, pero que yo no le doy. Yo no le doy credibilidad, la verdad. Yo no le doy credibilidad, tío. ¿Dónde está? Hostia, tengo que cambiar siempre de. Hostia, pues. Vale, eso lo vamos a cambiar ahora en un momentito. Eh, resulta que la gente quiere entrenar en el servidor de pruebas de, del My Racing de mañana. Eh, la, la contraseña no la he cambiado. Pero eso lo cambio yo ahora mismo aquí. Fast and Furious. Tokyo Drift, probablemente. Eh, editar. Vale. ¡Kane! Ya está cambiado, ¿vale? Eso averiguado. Ya podéis competir, ya podéis practicar en el, en el My Racing. ¿Dónde está eso de.? Aquí. A ver, PlayStation Leaker claims. Gracias, Francesc. Eh, PlayStation Leaker claims PC ports for mayor PC 5 exclusives are coming. Ok. Demon Soul, Ghost of Tsushima, More coming to PC. ¿Dónde está la lista? ¿Dónde está la lista, tío? Esto está reiterando el, la, el leak que ya tuvo envidia en el 2021. Es que es eso, tío. Es, me suena a lo mismo. Me suena a lo mismo. Hombre, a X os puedo decir quizá que cuando el río suena, agua lleva. Pero. Ahí está. Los juegos que se. llegarán a PC este año. The Last of Us Part 2 eh, God of War Runner Rock, Demon Souls, God of Tsushima y Gran Turismo 7. Todos se, todo, todo se, todo se plantean para este año. Eh, eh, eh... Demon Souls y Ghost of Tsushima están llevando demasiado porque los desarrolladores eh, es la primera vez que hacen un juego para PC. Sí, porque eran turismo siempre es un juego de PC de toda la vida, están en Steam por 3 euros. Speedman Jones llegará en 2025 y Sony está discutiendo eh, portear también algunos títulos, eh, como por ejemplo Infamous Second Son Yo qué sé, tío, es que pff, a mí el tema de los leaks me da pereza, tío. Me da pereza, la verdad. Y es que algo tan tocho como Gran Turismo y de para PC, yo es que hasta que no lo diga Sony o Kazunori, no digo hostia, ahora sí, ahora sí. Y por cierto, cuando si se hace oficial, me lo pillaré, obviamente, vaya. Pero que yo te diga que no... Pues ya está, tío. Es lo mismo que yo también tenía entendido, tío. Ah, soy Baigel. Tengo la alias en el servidor, pero aquí no. Ah, vale, grande, grande Baigel. <laughs> pues eso, tíos, que se supone que ya os digo, Llaman dos veces que se liquea lo de Gran Turismo para PC. Yo creo que quizá cuando el juego pegue el bajón y con esta mierda de updates que están llegando, puede que lo pegue más pronto que tarde. Pues puede que llegue para PC. Sería histórico, ¿eh? Sería histórico. Yo me, alegr Yo me alegraría un montón. Pero todo lo que sea, leaks y rumores y mierdas, a mí me da pereza, tío. A mí me da pereza. A mí me da pereza. Vale. Dicho lo cual, Bof, que se queda subido de spot pero con teclado. Bof, <laughs> espectacular. Oh, en fin, bueno. Vamos a jugar ya y tal, ¿no, tíos? ¿Qué os parece? Para parar un poquito. ¿Nos vamos ya a jugar un poco incluso? Sí, venga, va, venga. Ahí está. Ahí está. Muy bien. A ver la caja de cambios. Test Frank. No pongas música que hay copyright. Vale. ¿En algún momento meteremos tercera? La pregunta es, ¿en algún momento me he tercera? ¿Es esa es la pregunta real de esto que me gusta a mí los modelados de la, de la Play 1, tío Disculpe, Gupi, disculpe, Gusti Tengo una duda, ¿qué hago con una sub? ¿Alguien me ha regalado alguna? No sé qué hacer Puedes utilizar emojis exclusivos Puedes gozarla simplemente Puedes lucir tu emblemita al suscriptor de Twitch Más que nada es por los emojis exclusivos Y para tener preferencia a los My Racing. Si compites mañana, pues tienes preferencia, tío pero eso tiene que hacerlo con Discord a través de Discord, ¿vale? La preferencia de los May se hace a través de Discord. Para suscriptores, pero a través de Discord. Ahí. Uf, girar gira más bien poquito, ¿eh? También te crece sí. Si se pone el ojo un poquito más azul y el pelo un poquito más rubio. De hecho, el low, el low era. Cuando lo conociera era negro, pero ahora se ha vuelto nórdico ya, tío. Después de no sé cuántos años suscrito a mi canal. <laughs> Y así llevan varios, eh. Así llevan varios. El coche de meteoro está guapo el coche de meteoro. Bueno, vamos allá. Jefe llegado a la carrera de aceleración a GTA. Lo sé, lo sé. La semana que viene seguramente haremos directo. Este. Hoy por la noche no puedo. Y. mañana está el My Racing. El domingo no puede que me monte las carreras de GTA, así que a chuparla. Así que. Quizás si la hago, la hago el domingo o el lunes. Hagamos algo de, de GTA, sí. Con arrancones. Juguemos algo de arrancones. Pero de momento no puedo. De ya os digo que a lo mejor Explosion se calienta y esta noche se hace directo a él, ¿eh? ¿vale? Por si queréis ver un directín suyo jugando con las cargas de aceleración, seguramente algo hará él. Yo por la noche sabéis que no puedo. Oye, pues se va a quedar así, ¿eh? Se va a quedar así, se va a quedar así. O quizá un poquito. O quizá un poquito. Un poquito más corta la cara de cambio. Ahí. Vale. ¿Y qué goma le ponemos a esto? ¿Salimos con neumáticos deportivos, tío? ¿Salimos con blando? Perdón, deportivos. Vamos, ¿Salimos con neumáticos blando? ¿Cómo se nos da? neumáticos blando a lo mejor? ¿Medios? Oye, qué gran turismo 2. ¿Sabes? Que tampoco hay mucha estrategia. Que no hay combustible siquiera, ¿sabes? Pero... Hombre, entiendo que este coche... Entiendo que este coche... Eh, Pesará poquito. Y no gastará mucha goma. Y aparte, es muy underpowered comparado con los demás. Así que. Nos vendrá bien. Vamos a ir con blandos, tío. Salimos con blandos. va, vale, del tirón. Bueno, a todos la gente que estén comparando, tanto en YouTube como en Twitch, que he empezado ya aquí a la acción a pediros dinero con el reloj de Bulgari. Por cierto, señores, si no lo sabéis, a gente que está incorporando nuevas, estamos haciendo un bote para comprar un reloj Bulgari para que me den la clave para el Bulgari GT Vision de Gran Turismo 7, ¿vale? Por si alguien quiere por tiro a la causa, ¡exclamación kebab! Y ahora, ahí está, vámonos. ¿Para a jugar GT6 Online? ¡No! No, en realidad no. Muchas veces me ha da dado por investigarlo en el emulador de. En el, en, el, en el RPCS3. Pero quitando eso ya está. Qué poquito gira, tío. La es la de antes, ¿no? Son los mismos coches de antes, tío, de la demo. Ah, no, han cambiado uno, han cambiado uno. Creo que. No, sí, han cambiado uno. No está el W2LMR, pero está el 905. Vale La cara de cambios es óptima, ¿eh? Uf. Tía, sale con bastante más empuje esto ¿eh? Aunque en recta se... Hostia, que poquito gira, tío Hay que tener cuidado porque esto gira bastante poco Y luego que tengo yo que hacer con el reloj ¿Cuánto puedes dar por él, tío? ¿O lo sorteamos? ¿Querés que lo sorte? Si queréis, sorteamos el reloj, tío. ¿Sorteamos el reloj? O no, especulo, mejor especulo. No, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo me lo quedo, ¿vale? Pero especulo con él. Y, y lo que ganemos extra lo repartimos, ¿vale? Lo que ganemos extra. No lo que, ha, no lo que ha costado. ¡No! Caja corta, tío. ¡Mierda! Bueno, pero tampoco es demasiado puro Uno para fuerte y otro para especular Yo no quiero un reloj Bulgari O sea, un señor Que, que, que de normal lleva un Casio Dorado, tú crees que va, va a disfrutar un Bulgari A mí nunca me han apasionado los relojes demasiado Me parecen bonitos y tal, hay relojes que son muy bonitos, que son muy chulos Son muy llamativos Pero nunca he sido ni coleccionista ni aficionado Siquiera a los relojes, tío No, Nunca No, realmente no, tío la verdad es que no, tío Fuente, imprimo Kazunori No, no, fuente, Clever eh, Tengo WhatsApp de Kazunori Y mira que yo le mando todos los meses Te falta polla para un GT7 online Perdón, para un GT7 para PC Te falta polla, te falta polla Pero no me contesta Ahora tienes la caja del 905 de GT4 ¿Ah, sí? ¿La caja? No te pillo, tío yo tengo un casi una un Apple Watch para hacer reporte Mira mi nivel Juegas con los contrastes, ¿eh, cabrón? Juegas para contrastes, ¿eh, cabrón? Un Apple Watch Cuidado Yo tengo este caso como para hacer deporte Como para ir a una boda, ¿eh? <laughs> Joder lo que corre el puto GT1, ¿no? Los GT1 No saldrá volando, ¿no? Ya me da golpe Injusticia Que cheto van los GT1 en cualquier gran turismo, tío. En cualquiera además, ¿eh? Me gusta esto mucho. Corriendo con un trasto de la... De la can -Am de los 70 contra gt 1 de los 90. Me parece bien. Me parece bien. No me opongo. Y ahora vamos aquí. ¿Sí o okay. qué? ¿Frenamos? Oh, nos colocamos primero, let's go Let's go Por cierto, una cosilla, tíos eh, Voy a poner el chat de, de YouTube un poquito más cerca del de Twitch Porque es que está al otro lado de la pantalla Y tengo que girar toda la cabeza para poder leer los dos chats Ahora sí Ahora sí, ahora sí Que um, Gustin responde con Vinci ¿Qué pasa con Vinci Tremis se ha vuelto a la emoción Bueno, espérate que ahora llega la recta, eh, diverju Espérate, espérate que todavía pasan cosas, eh no sé quién fue, pero gracias por la membresía. Grande Ferrari y GTO. Y grande ese donante anónimo. El truco es vacilar que Cazurri porque. Diciendo que es normal que no sea que necesiten PC porque, como cerrador es malo y mediocre. Que por a poner, no hay huevos. Sí, bueno. Sí. Que improvisan demasiado. Como el equipo Mada Speed, ¿no? Con el 107 b lo mismo. Eh, tranquilo ahí. Los neumáticos aguantan bien, eh que ¿qué debas a Retromálaga? Voy a Retromálaga el sábado. Es decir, pasado mañana. Pasado mañana, estoy en Retromálaga, ¿vale? Cualquiera que me vea y le apetezca, que se pare y me salude, que yo me paro con quien haga falta. Que a mí me mola mucho eso de encontrarme con gente del canal, seguidor del canal, ¿vale? Así que, gente de. Andalucía, bueno, de España. Que quiere ir a Retromálaga o que puede ir a Retromálaga o lo que sea. Estoy por allí el sábado, ¿vale, tíos? Además estaré con Nuker, con MJ, con una cuadrilla de elementos. Interesante Y todos creadores de contenido Además, por cierto Entre los tres no sigue sin conocer ni Dios Pero creador de contenido Si me llama plena me va a hablar otro malaga Hostia, grande Juanlu Grande Juanlu, tío Pues sí Yo digo yo estaré el sábado, ¿vale? mi idea es llegar para las 12 o así Comer por allí Por la tarde Calentarme con la maqueta Y me vuelvo para las 7 Así volveré seguramente es, Ese es mi plan, ¿vale? Pero como digo Voy con varios Así que lo que diga el consenso. Si no haces blog, ya en Instagram de pieza, por favor. Sí, algo haremos. La puta es que esta vez no he pedido pase de prensa, tío. Así que realmente no estoy obligado. Pagaré mi entrada. Así que quizás suba menos este. este sábado, este porque me lo quiero tomar un poquito más para descansar, ¿vale? No. No va a ser como cuando fui a Reto Madrid, que sí si fue con pase de prensa para hacer vídeos para Instagram y demás. Vale, iré un poquito por mi. a mi rollo, a mi flow. A mi flow. ¿Qué más que te pillarás? Pues he hablado con lo del grupo XPM. Con mi contacto de grupo XPM. Y. Quiero en concreto un Porsche 956 con libre de Rodmans El que ganó en el año 80. Y... ¿Qué año fue? ¿85 pudo ser? El mismo que, so que, que sorteamos el año pasado en Le Mans. Esa misma maqueta quiero, tío. Esa misma. Me pareció muy bonita. Y me quedé con las putas ganas de quedarme yo con uno, tío. Y llevan dos maquetas que sorteo en el canal. Y como luego me caliento, me las compro yo. El Citroën Sala Rallycar y el Porsche 956. Efectivamente. Es que mola porque las críticas que hay. Las críticas que hay, tío. Sobre el Gran Turismo 7. Es que están súper. Al mismo tiempo, hay gente que se queja de cosas distintas. Los sinradas se quejan de que no hay coches de carreras actuales y tienen más razón que un santo. Pero es más, hasta ellos mismos dan el brazo a torcer en plan de, oye, que no nos importa que las ciudades sean en plan de quizá dos o tres coches de calle y luego dos o tres coches de carrera. O dos coches de calle y dos coches de carrera. O sea, hasta ellos siempre están un poquito a, a negociar las cosas, que no son, no son unos ultras. Pero luego llega Kazunori, con esa capacidad que tiene de decepcionarnos a todos por igual, eh, pues dos GTVs y un todo let's go. Es que me cago en todo, eh. Es que me cago en todo, tío Es que me cago en todo Es que esa Ese cero feedback hacia la comunidad Es que la única vez que me hicieron caso Fue con el review bombing que se le hizo al juego En el año... Bueno, cuando salió En su salida Que, por cierto, con ese review bombing se quedó Y todos los fanboys de Xbox echándolo en cara Cuando eso fue realmente una operación que hicimos nosotros mismos Para putear a... A, a Gran Turismo por lo de la subida de los precios De los coches y demás, tío en fin, es que. Toma, es un título. Siempre ha sido un título polémico, ¿eh? Que tiene la economía mala. No, no, no. Importante. Importante, importante. Hay que matizar eso, Max. Hay que matizar eso. La economía de Gran Turismo 7 salió bastante bien. En algún aspecto es un poco rota. Pero bien. Luego, tras un update, se la cargaron. Le cayó Review Bombing. Pero durísimo, además, de los más tochos que yo recuerdo jamás. Charceler, tío. Eh. Kazunori escribe una carta pidiendo perdón. En plan, hostia, sé que no hemos pasado. Volvemos a dejar las cosas como estaban Buscamos la mejor forma de hacer que el juego sea divertido para todos. Etc, 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 etc. Y arreglaron la economía. Pero ojo, no la dejaron tan cheta como antes. Pero bueno, algo hicieron, algo hicieron. Esa es la única vez, creo yo que recularon tío la única vez que yo creo que hayan reculado jamás en nada lo de Gran Turismo. Estoy ánimo picado eh oye pues la carrera está siendo emocionante o qué está interesante la carrerilla tío y me estoy dando sin goma ya eh hecho menos el bug del tomahawk para Toque Express wey. a mí me daba asco pero bueno para farmear pasta cada uno que farme como quiere Pero a mí me da vasco A mí no me gustaba nada, tío Aparte, yo defendía Que la economía Tenía que estar balanceada Pero con opciones a farmear Pero farmear de forma legal No haciendo bugs y mierdas, tío Pero bueno, esa es mi punto Esa es mi opinión ese es mi punto de vista ¿Qué pasa? Aquí llama, bienvenido Si fusionara GT2 GT46 sería una locura Yo lo que siempre digo Es un puto GT4 Para la generación actual Pero no se puede Caca Oye, que aquí veo que el tomaidaka es habitual, eh. O sea que ya no me rayo, ya no me preocupo. Ya no me preocupo. Y yo a mí me preocupa que estamos ahí mo, peleando en el cuarto puesto. No está, una carrera emocionante, coño. ¿Una carrera emocionante, va. Algo que queríamos. La rueda óptima sacando, todo se ha dicho. Qué guapo está el CLR, tío. Y qué infame es, tío. Porque salió volando. <laughs> El se está escapando, sí. El primero se está escapando. Se está haciendo la de la liebre. Pero no pasa nada. Yo me pongo las pilas, me pongo serio. Y lo alcanzamos. Y funcionando. Oye, por cierto, gente de GTA, ¿cómo están las dotes de los coches de drag, tío? Bueno, de las la caras de drag. Yo he visto un vídeo en Twitter de cómo funciona y está guapa, eh. Es rollo ni farpeando el grano, en realidad. Pero está chulo, tío. Y lo de que los coches tengan nido es una puta locura, eh. Buenas tardes. Me quedo por aquí entre las sombras que estoy a exámenes. Venga, anda, tío, que te sea, que te cunda. El problema son los licencias de coches modelados interiores. Las licencias son mucho más caras y no puedes meter un Space F1. Pero tiene que Francia que dejen escanearla. Hombre, digo yo que tendrán pasta para eso, ¿no? Pero bueno, pues bueno, que, que escaneen, por ejemplo, un GT-1, que estará en el Museo de Toyota de Japón, ¿no? Por ejemplo, que hay formas, tío, que hay formas. Y otra cosa, lo de la licencia de coches yo lo veo un poco relativo. Porque aquí se me viene, a casa, se me viene a la cabeza el caso de fuerza. En Forza, decían que el principal motivo por el que no hacían retrocompatible los títulos como el Forza Motorsport 3 o el 4 era por el tema de licencias. Entonces, además esto lo estuve comentando con Explosion. De hecho, me lo comentó Explosion. ¿Por qué un Club Los Ángeles es retrocompatible con Xbox One? Se puede comprar hoy día en tienda digital sin mayor problema. Y un Forza o un gran turismo antiguo, ¿no? ¿Por qué? son los debates que tengo con Explosión, charlando por él por WhatsApp. Por eso digo, lo guapo que estaría hacer un puto podcast con Explosión hablando sobre videojuegos, pero no quiere. Así que si los que veis Explosión, veis su canal y le insistís para cuándo el podcast con Gustin. Es que no me apetece nada, tío, pero me cago en la puta, está perdiendo pasta hablando de mierdas que nos gustan. Pero bueno, no me caliento. Sigamos. Podcast en Spotify, era mi idea, era mi idea. Es que me cago en la leche, tío ¿Será que no he tenido conversaciones con él de juegos, de coches, de videojuegos, de... De todo, tío Bueno <laughs> Oye, veo que estáis peleando ahí by Eagle y Mister ¿De qué estáis hablando, tíos? He puesto antes... De... He visto antes que la gente que juega a Irracines es estúpida Eso no me parece bien, ¿eh? Y yo, contad, un poquito, ¿eh? ¿Vos cayendo a los oyentes? No, no La idea sería... Hacer un directo, ¿vale? Con algunos temas de conversación ya tratados de antes y con preguntas hechas anteriormente. Tratamos los temas y tratamos las preguntas. Y quizá en todo caso, al final del, del podcast, una ronda de preguntas. Es mi idea, ¿eh? es mi idea, es mi idea. Pero trae las preguntas como, como antes. Algo del estilo de formatín que tiene el zazo y el Heikki del chapa chapa, que está guapo, pero hablando de circadas que no gustan a explosion y a mí, en vez de hablando de sin racing. Es un poquito mi idea. Pero no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. <laughs> Oye, por cierto, lo de que os he dicho de Mine Exclude y demás, ¿eso qué pensáis de eso? Porque esa pregunta sí es interesante. Lo hacen recomendables ya que Rockstar quien maneja las licencias, no ellos. Puede ser. La cosa es o okay, que Humanes Los Ángeles sigue siendo un juego perfectamente jugable e incluso comprable de forma legal hoy día en la tienda de Rockstar. Pero los Forza antiguos o Gran Turismo no se puede. Y dicen que es por las licencias, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Porque en sí, que dice Perú por aquí en YouTube, no generan ningún dinero con los Horizon antiguos, porque lo que sería legal hacer retrocompatibilidad, creo. Yo qué sé, yo sigo pensando que Tú pones un Forza Horizon 1 Para comprar en la tienda de... De Microsoft Bueno Ese es retrocompatible ya, ¿eh? Pero está para comprar el Forza Horizon en... En la tienda de Xbox Me suena que no Me suena que ya no Me suena que ya no, ¿eh? Hablando de que Mister opina De que el modo Sport fue y será un error Yo defiendo que está bien Tener el modo sport y que debemos tener un GT3 que compite en la actualidad. Yo estoy de acuerdo con Biger. O sea, yo no defiendo el modo sport, pero que fue revolucionario y que eso ha puesto un antes y un después en el modo competitivo online en el mundo de los videojuegos, sí hay que defenderlo. Y yo considero que no se puede ser tan cerrado de mente y tan egoísta de decir, no, yo quiero un gran turismo solamente con un buen modo GT y al modo online que le peten. No, porque deja fuera a un número impresionante de gente fuera de esa. De esa... De esa fórmula Y eso no me parece justo Un buen Gran Turismo Creo que a día de hoy tiene que tener un buen modo GT Y también un buen modo online competitivo Aunque a ti no te guste Habrá gente que no toque el modo offline Ni harto de whisky Y habrá gente que no tocará el modo online competitivo Ni harto de whisky O de vino ¿Vale? Yo creo que ya Esa mentalidad hay que cambiarla ya, tío Porque Motorsport modo sport, Cuando funciona bien Es espectacular Aunque no nos Aunque a mí no me guste eso es Efectivamente, están para acá Y es verdad Solo el 3% le interesa al modo sport Hostia Space, que yo sé que tú eres un tío fiable del canal y tal Es un tío leal ¿Eso es real? ¿Eso es real, tío? ¿De verdad? No me lo creo, tío Que solamente un 13% de la comunidad de Gran Turismo Que le interesa al modo competitivo online No No, 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 no 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 me lo creo, tío bueno pero bueno, bienvenido, tío o sea, para está portando muy bien, eh. Aunque me estoy quedando ya, quedando ya sin gomada atrás. No me lo creo, tío. No me lo creo ni de coña. Hostia, es que es muy dura esa declaración, eh. Es durísima. Fíjate que yo antes quitaba quitado el modo arcade, tío. Haría un invento en el modo GT para probar coches de forma gratuita. Pero no. Copas familiares y demás. Pero no. El modo... Yo pienso que el modo Sport es obligatorio. Completo una que remodo Sport solamente tiene un 3% que lo tiene. Hostia, no, pero ahí tiene que haber alguna historia, alguna letra pequeña. O sea, no, no me creo, no me creo, no me creo, tío, que es que, hostia, lo que corren los GT-1. Yo qué sé, es que me cuesta mucho entenderlo. O sea, con lo que fue Gran Turismo Sport, a mí nunca me gustó. Pero con lo que fue Gran Turismo Sport, no me creo que solo un 13% de su fanbase, tío, le, le pega al competitivo o haya probado el competitivo. 23%, mira Yo me especulaba un 30 o un 40 Yo sigo pensando que la mayoría de las fanbase De Gran Turismo prefieren modo offline O sea, la experiencia de un jugador, ¿no? El modo GT, las carreras, correr contra la IA Me gustaría que Rockstar hiciera un Gran clon de Gran Turismo 4 Pero con todos los coches del GT Online Sería la polla, Sea la polla Yo mi juego de ensueño tendría mucho Mucho de Gran Turismo Y serían todo marcas ficticias Todo, todo, todo y que sean coñas a las reales. Ah, me encantaría. Pero eso es otro tema. Yo no juego online. Sacando el Counter Strike. Es, curiosamente, es curioso porque yo es verdad que el Forza Motor Sport nuevo, por algún motivo solamente lo concibo. Bueno, no es que lo concibo online, sino que lo que me ha traído el nuevo Forza, cuando funciona, es el online. Pero tengo un motivo y es que a mí la dinámica de modo online del Forza me gusta mucho. Mucho más que la de Gran Turismo Sport. Gran Turismo 7. Eso no es sé cosa mía, ¿eh? Eso, eso de hacerme ahí un break en la cara, ¿por qué me lo hace Estoy otra GT1 del 98. ¿Por qué? ¿Por qué? Te pregunto. Es que, pong En la cara. Mi intruso, que estás por aquí. ¿Vas a poder hacer eh, o revisar el tema del circuito que te comenté, tío? Si no me busco. Si no me busco alguien que pueda echar un cable, tío. Si te lo digo porque salió que. Vale, las puede, Vale, vale, vale. Es que como me dijiste que tienes el PC jodido, por eso digo, ¡hostia! Espérate que a lo mejor se nos fastidia el plan, tío. Vale, vale, entonces ya está. Nos tenemos que juntar para que me tires las líneas. Vale, genial. Vale, vale, pues... De hecho, en el vídeo este del, del fin de semana, este que entra, comento el tema de... De un circuito para pruebas. Ya, ya podemos ya darle el pistoletazo de salida. Voy a hacer un lacito precioso con mi, yo, con mi chaparral de la Canam. Pero me ganas por motor. Oh, pero es que yo soy muy ágil y ligero. Yo soy liviano. Yo soy liviano. ¿Has visto qué livianez tengo? Flipa con la livianez A ver el tiburón, el tiburón. Tan 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 que me gusta mi tan Tío, me puto flipa. tan 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 chuparla chuparla! tan tan la la carrera sí, ¿eh? eh Va a estar la carrera bastante interesante Fuera coñas, tío Y encima llego al corte Y cada vez entro tan 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 en, en este mod el moda spec os recomiendo que si os gusta este rollito en plan de meter coches a un gran turismo de hace 24 años os metéis en el discord de la comunidad del moda spec porque ahí filtran ellos mismos el desarrollo de los coches que van a meter pero creo que de un GT1 de momento ni nada eh creo que de momento yo no he visto nada se centran en cosas más raras tío como por ejemplo un chaparral 2D más que en los coches más obvios quizá no está guay yo quiero que se metan ya con marcas de prestigio gordas. Yo quiero ver Ferraris y Lamborghinis de calle en este juego. Me haría un montón de ilusión ver un puto Ferrari 355 o F50 en este Gran Turismo. mí me haría ilusión. ¿Está planeado? Ah, pues mira, genial. Y ya, para las preguntas, eh. Las preguntas de Gran Turismo a Spec, a Alcaline, que está metido dentro del proyecto y sabe más que yo. Yo es que no he visto fotos, eh. Buah, un McLaren también, un McLaren F1, el Road Car, tío. Pero más el normal, ¿eh? El normal. Más uno, preciso, más uno. Me encanta este mundillo a mí, me flipa. Que este coche lo ha hecho un equipo de gente que le. que. que. que está me está modeando un gran turismo de hace 20 años. Me flipa, es que me deja loco. Me siento como el profesor Flink en Los Simpson. No lo disfrutaréis. Al mismo nivel que lo disfrutaría yo. Me encanta. Benoé, ya está ese coche en Gran Turismo Y yo, métete en el Discord Benoé, métete, métete en el Discord Si ese coche lo metió metido ya Si ese coche lo han metido ya Vengo aquí cada dos meses Buenos días, ¿qué tal os va la vida? Pues bien, bien Cada vez Twitch paga menos Es muy difícil hacerse un hueco en TikTok y en Instagram Si no haces el gilipollas YouTube acosa con que Tus vídeos tienen cada vez menos visitas Ahora hago directos en dual. Pero dentro de poco firmaré con una marca de periféricos guapa para hacer una colaboración. Bueno, no, para hacer una... Para ser embajador. Así que bueno, lo que entra por lo que sale, tíos. Lo que entra por lo que sale. ¿Es el GT2? Correcto, Diamond. Sí. Ey, creo que... Ah, vale, se escucha un coche para abajo. Por el puente de abajo. Sí, la comunidad de modding es de antes, tío, de. Es de antes, tío, de... de Gran Turismo 7. Sí, 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 sí. ¿Cuál fue el primer mod que hubo para Gran Turismo 4? Para el emulador, me refiero. Los parches de Silent sería en todo caso. Pero más que, más que mods, eran simplemente líneas de código. Eran códigos, eran trucos. No eran, eran cheats más que mods. Pero mods propiamente dichos que modifiquen el comportamiento del juego. Estaba también en menú secreto. Importante eso. En menú secreto. Bustiviste durante el Turtle Beach. Sí, me parece una horterada. Pero bueno, habrá que probarlo si funciona bien. A mí me parece me parece horterilla, ¿eh? Me parece un poco cantoso. Sí, fue algo que realmente impulsó eh, Impulsó... el modding de Gran Turismo, de los Gran Turismo clásicos. Eh, lo flojo que era el Gran Turismo 7. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. El Master Mod. Yo al Master Mode tengo un cariño especial, eh. Porque me hizo piratear la Play. Y fue ahí cuando realmente pude explotar su potencial. El Master Mod de Gran Turismo 5, ya ves. El mod plus de Gran Turismo 2, que corregía fallos y metía algún otro coche oculto. Esto es completamente distinto. Son coches nuevos directamente. Hay cosas, eh. Hay un lore profundo en Gran Turismo, tío. Un lore que. Lamentablemente la propia Gran Turismo, la propia Polyphony no, no aprecia. Pero lo hay, lo hay. Se ha experimentado, tío... Ahí va. Se ha experimentado también meter coches mod de Gran Turismo 4. Y alguna cosa se ha conseguido ya, pero todavía queda mucho desarrollo. Porque lo mismo, dicho por los propios models, el trabajo de modelado que hacían los desarrolladores de Gran Turismo en el 4 y en el 3 fue exquisito. Hostia, es que es mucha tela. Es que nunca podemos, nunca vamos a poder, tíos... despreciar la calidad técnica de Polifony. Nunca. Pero sí podemos poner en bastante duda sus decisiones A la hora del desarrollo y diseño del juego Eso sí Eso sí La cosa precisa es que ya están metiendo gente nueva en el, en el equipo del moda spec ¿eh? Yo estoy viendo que ya están metiendo coches hechos por distinta gente Que ya no son los mismos de siempre Pero también te digo una cosa Me parece bien me parece bien que tenga un estándar mínimo de calidad, que no entre cualquier cosa, eso sí lo veo bien. Porque, por ejemplo, el BMW 1330 de la primera build del moda Spec, joder, era dejaba bastante que desear. En cambio, el lo han reworkado sería mucho más bonito. Y lo mismo pasa con el Mini, eh. Fuera Turquía de la OTAN. <laughs> sí. eh, voy a intentar aguantar hasta la vuelta 25, Roger. Sin premio. Bueno, con premio, que estoy de buen humor. ¿Qué me perdí? Nada, no te preocupes, Facu Estamos hablando un poquillo de eso: de, del desarrollo de los mods de Gran Turismo, de, de cómo Gran Turismo 7 crea polémica por sus malas decisiones. Porque para mí son malas, sinceramente. Es una pena. Coño, ah. De hecho, de hecho, quiero decir una cosa importante: que además se me dijeron desde Sony, además, con el tema de la Kazu Party y demás. En la Kazu Party salieron conversiones muy interesantes Y una de ellas fue Sony No tiene ningún tipo De Lo diré De autoridad En el desarrollo de Gran Turismo el Gran Turismo es 100% trabajo De Polifony Y quien manda en Polifony es Kazunori Y Kazunori está en la junta directiva de Sony O sea que De ahí para abajo Así que todo lo que sea de Gran Turismo, para bien o para mal, es decisión del japo. Para bien o para mal. ¿Vale? Porque me acuerdo, me acuerdo tío, me acuerdo que cuando salió Gran Turismo 7, salió un tema muy interesante aquí en directo, que fue en plan de tío. Pero hasta qué punto Sony tiene que ver con las microtransacciones o con las decisiones del juego, no tiene que ver nada. Dicho por Sony, ¿eh? No tiene que ver nada. Depende completamente de lo que opine Kazunori y de los intereses de Kazunori o Polifony. Con marcas, con estudios, con el marketing, con lo que sea. Vamos, que Sony no está metido en lo que hacen y eso me parece mal. A ver, yo creo que luego tendrá que rendir cuenta a final de año en plan, oye, pues mira, nos ha ido tal cual. Pero realmente, todo lo que sea gran turismo es Polifony y Kazunori. Sony ahí no interviene. ¿Vale? Que es verdad que mira que Sony tampoco es 100% Santo en mi devoción, pero tampoco vamos a echar la culpa por todo, ¿eh? Todo lo que sea de gran turismo, para bien o para mal, es de Kazunori. La Spec 2, la flipamos. Yo, yo lo flipé y digo, hostia, esto es como rebotear el juego. La Spec 2 me encantó. Bravo Kazunori. Esta update: un Bulgari de mierda, un Jimmy y un Vision. No hay pruebas nuevas. Mal Kazunori. Así que eso. Si sí llegan, si sí llegan, si sí llegan, no os rayáis, si sí llegan, si sí llegan Vamos a apurar la goma, pura la goma. Efectivamente, son en la distribuidora, Juan David, correcto, como te comenta Clever. ¡Bombazo! <laughs> eso es. Sí, sí, sí. Hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Sí, ya están entrando a pits. ¡Hostias! Uf, uf, uf. No, pero el desgaste de la goma de Gran Turismo 2 es bastante... Es bastante laxo, ¿eh? Bondadoso De hecho, vamos, el coche es más de rapón Pero tampoco se lleva mal Sabes cómo hace drift y ya está Permisivo, sí Cuidado Hostia, por leer el chat Dame un segundillo Que grupo C a Gran Turismo 7 ¿Como cuáles sirvan? ¿Cómo cuáles? A ver, dime: Grupo C que faltan en Gran Turismo. Opinión personal, Spec 2 fue un susto que se llevó de fuerza Motor Sport. Cuando pasó lo que pasó, volvieron a modo mínimo esfuerzo. Según me han dicho, oficialmente no. Pero, claro, ¿qué van a decir? Según oficialmente me han dicho no, porque el target de fuerza y el de gran turismo es muy distinto. Es muy distinto. No se consideran ni rivales, pero claro, ellos qué van a decir. Sony qué va a decir. Ay, sí, pues mira, nos asustamos porque Xbox vino pisando fuerte, tío, y, y nos tuvimos que poner las pilas. Y ahí, cada uno que piense, lo que quiera. Lance LC2. Muy buena esa. Te he hecho la pregunta para pillarte y me ha respondido bien. Muy bien, muy bien. Buena esa, sirva. Buena esa. Hombre, de grupo C, va servido. No sobrado, pero va servido, ¿no? Pero hombre, alguna cosita se echaría en falta. Un 905. Un Sauber C11. Un Lance LC2 que me encanta. De hecho, le quiero dedicar un vídeo. Hay cositas todavía, hay cositas, eh. Creo que ya tenemos que entrar en boxes, eh. Creo que ya habría que entrar en boxes, sí. Creo que ya. Sí. Claro, Dagobu. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Esa es la cosa, esa es la cosa. Realmente, si no fue. Si no fue. Una, un susto por Fuerza Motorsport. Vaya puta casualidad, ¿eh? Vaya puta casualidad. Yo es que pregunté por el tema a gente de Sony con la que he tenido el placer de, de conocer y tengo un buen trato con ellos. Vamos, mi contacto, que siempre me ha relacionado con el mundo del gran turismo. Y me dijo eso en plan de no, no. En teoría, no me dijo eso, no, no. Es que. Es que, de hecho, es más. Los estudios. Hablamos entre nosotros para ver lo que hacemos y lo que no hacemos. Es que no hay competencia ninguna. La gente la quiere ver porque le gusta el salseo, pero no hay competencia. De ahí a lo que luego sea en verdad, pues hostia. <laughs> ya ya que cada uno piense lo que quiera, tío. Vámonos. Ah, pues mira. No he ido mal, eh. No he ido mal, no he ido mal. ¿Hay pique? Vamos, hay pique, let's go. Está un neumático frío, eh. Polifone pues, juega mucho con el fanbase. Y las cosas que luego no hacen ni puto caso, Pablo, coloca a mí me revienta, tío. Eso es lo que a mí me revienta, que, que luego no hace caso al fanbase, tío. No, pero hablamos de grupo C, no de GT1, ¿sé? ¿sí? Que ya estoy hablando que es el GT1, que es el GT90. Eso son GT1. Hablamos de grupo C. Yo qué sé, a mí es verdad que eso lo han comentado mucho, muchos jugadores de... Del competitivo de Gran Turismo, que parece, que es, parece que es verdad, tío. Y es que parece que el mismo Gran Turismo está más centrado en acuerdos promocionales y en los eSports que en ofrecer un nivel de contenidos decente para mantener a su fanbase contenta, tío. Dime tú lo de Bulgari. Dime tú lo de Bulgari, tío. ¿Qué, ¿Quién coño ha pedido lo de Bulgari, tío? Yo qué sé. No sé si Kazumi tiene un acuerdo con el de Bulgari o lo que sea, tío. O, o que quiere un Bulgari. Venga, te meto en un juego y me das un reloj a cambio. Yo qué sé. Pero. Son decisiones tan aleatorias. Y que aportan tan poco, tío. Al espíritu original del juego. No lo sé, tío. Publicidad con ruedas. Sí, sí, sí. No sé, tío, de verdad. El Ford C100. Y la gente de YouTube sigue todavía proponiendo coches, tío. Ya hemos cambiado de tema, cabrones. El Ford LC100. LC100. C100, perdón. El coño el Toyota TC010, del cual le dedicamos un vídeo. Si te pones muy tonto el Porsche 956, aparte el 962, también. Ya puestos, ¿por qué no? Why not? También existe un Aston Martin del grupo C que estaba muy guapo, muy bonito. Muy, muy bonito el Aston Martin del grupo C, que no me acuerdo cuál era, cómo se llamaba. Mercedes es que tiene ya el Sober C9, que ese fue el puto fucking boss de, del grupo C para mí. Como gente sigue la misma marcha, que el Sport va a durar muy poco y sea otro fracaso como Sport en lo que a un se refiere. Pero el Sport se salvó por el tema de que el competitivo online, pues, fue revolucionario. Pero en este, que se supone que iba a ser un gasturismo que abogaba más a la nostalgia, que quería buscar. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Como podéis ver, la IA de Gran Turismo no ha mucho desde el 2 hasta el 7, ¿eh? Como podéis ver ahí. <laughs> se supone que Gran Turismo se te crea un lo mejor de los dos mundos. De ahí a lo que haya hecho. ¡Y yo, tío! Lo de GT Sophie me cabrea. A mí GT Sophie me gustaba. ¿Qué coño ha pasado con GT Sophie? Porque La primera prueba que hicimos nosotros con GT Sophie Yo lo flipé por lo dura que era para ganarle Luego lo metieron en el modo Arcade en la Spec 2 Y la OT floja, tío La OT como que, vale, sí, hacía un poquito el amago y tal Pero no era tan potente como la de la primera Build Claro, es que parecía la resolución de escena A mí eso me flipaba, eh La NFA por el bien de la trama, sí Pues coño El Aston Martin Amher Puede ser ese, puede ser ese Clever el AMR1. David Leclerc, me encanta tu canal. Por eso me suscribí. Ah, estupendo. Es un buen motivo para hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que es gratis. Y como todo lo gratis es bueno, pues lo dote de esta última de gran turismo, pues ¿qué es, es cojonuda. Así que venga, a donar, exclamación que vas para poder dar llegar al objetivo de 5.000 dólares para comprarme los Bulgari para que me den el cochecito de los huevos de gran turismo. Let's go. <laughs> Dificultad Sofi, sí, sí, sí. Yo lo hubiese visto bien, eh. esa Sofi, la hemos cacheado, le hemos dado unos sotitos en el culito. Ya o sea, que no faltó, que no faltó gente en Twitter haciendo versión furra otaku de Sofi, eh, de gente Sofi, porque ya el hecho de que tuviese el nombre de una chica Ya implica que fuese, mmm, que fuese una muñequita, una mona china con el pelo morado y encima apasionado de que era más rápida que tú. Esto yo lo he visto en Twitter, eh. O sea que, en fin. El furrismo y gran turismo siempre de la mano, tío. <laughs> A mí, Sofi, me hubiese encantado, ¿eh? A mí me hubiese encantado, tío. Una Sofi metida en el modo normal. En, lo, en las carreras normales, vaya, en los eventos normales. Simplemente en internet. Regla 34, correcto, León. Correcto, correcto. <laughs> De mona china, vale, pero furra. No, es verdad, hay que ser justos, hay que ser justos. No era furra, era simplemente una mona china. No tenía. No tenía orejitas de, de zorro ni, no, ni rabo. No, no, era simplemente. Bueno, tío, no es que no me acuerdo bien, tío. Solamente recuerdo que tenía el pelo morado. Estilo robots. ¡Ay, que se me ofenden mis furritos! Perdón, perdón, perdón. Que se me ofenden, lo retiro, no era, no era una furrada, era una mona china. Perdón, perdón, perdón. <laughs> ¿Viste el que le hizo Xenoko? Con... ¿Quién es Shenoko? No sé quién es Shenoko, tío. Gran Furrismo 7. No, 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 que se enfada la gente. que se... yo, No lo digo yo, eh. Lo dice la gente de. de, de YouTube está diciendo la gente. Ni una verga de 74 metros. ¡Qué rica verga! <laughs> Y yo por una alguna cagada que no hice mi fando, es verdad, tío, por una vez que me dé la nota. <laughs> Pero claro, tío, claro, ya soy sospechos habituales al caer ¿eh? normal, tío. Ya soy sospechos habituales. <laughs> no, era un robot, era un robot monachina. Era un robot monachina. Era era un robot monachina. Era monachina, como que me calmé? Era un robot monachina. Y bueno, eso fue lo que yo vi en Twitter. A saber lo que rularía por los Discord, ¿sabes? A saber lo que rularía por Discord. No, no, no. Yo solamente vi lo que vi de refiero en Twitter. No, eso no para hacerlo preciso, porque si no, te demanda Ferrari, tío. Si le cambias el nombre, le puedes, quitas una A y pones una U, te demandan. Los siguientes sabemos que van a colocar caballos. Escucha, eh... ya Kazumi una vez tiro de fiera y dijo, oye, que no me tomo dos porque no quiero, eh. Así fue, que no meto motos porque no quiero Porque el juego perfectamente podía aguantar motos O sea que... Sherman, muchísimas gracias, tío 10 membresías de regalo a YouTube Uy, está siendo más rentable el directo de, de... YouTube que el de Twitch, eh Ah, porque gran turismo <laughs> Muchísimas gracias, Sherman, muchas, muchas, muchas gracias, tío Muchísimas gracias Señores, objetivo, 5.000 euros para llegar a Comprarme el reloj ese de Bulgari Y poder regalarme el... Que me regalen el Vision GT de Bulgari Venga, señores, tenemos un mes para llegar a la meta, let's go no, ahora en serio, muchísimas gracias de Sherman por esas suscripciones de regalo, tío. Bomba de membresías para cambiar de tema. Bueno, venga, va. Aunque a mí realmente la conversión me gustaba, ¿eh? Me mola hablar del desarrollo de Gran Turismo, de los juegos actuales, tío. Señores, quiero que Forza me ande bien. De verdad, ya no pido ni el matchmaking. Pido solamente que me ande bien. Que me permita hacer directo sin tener que estar todo el rato crasheando el juego e ir con el miedo de que me pague el bajón a 30 fotogramas. A 15, a 10, a 2. Aquí habéis llegado a ver el fuerza a dos fotogramas, eh. A dos fotogramas. Ya es que no pido ni el matchmaking, tío. Mucho estás pillando, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Oye, vosotros creéis que voy sobrado pero no, no voy sobrado, eh. Los tengo detrás. Los van detrás todavía, ¿eh? Creéis que vamos sobrado, pero no vamos sobrados, eh. Como el igual le dé por ir a fondo, me pilla. Poder jugar un juego que se ha comprado, que es lo siguiente, que la persona me paga la seguridad social, es que a mí lo que, a mí, no sé si me revienta en sí, el hecho de lo mal que me va en PC, a mí por lo menos, o la gente que me suelta, ah, pues en consola me va estupendo, ya, pero es que yo no tengo consola, yo tengo un PC que me gustó bastante más que una consola, para poder jugar lo que me dé la gana a tope de gráficos, y Forza entra en los requisitos recomendados para poderlo jugar, ¿por qué coño no puedo jugar?, y no es solamente una cosa que me pasa a mí, ¿eh? Es un bug bastante extendido por lo que he leído en Reddit. Ya he visto el furro de, de de Perdón, de Nubugreen, sí, green. Ahí tengo que decir una cosa, ¿eh? Ahí tengo que decir una cosa. Sobre el furrito de Nubugreen, puedo entender. Puedo entender que es un animal autóctono de allí y por eso lo han elegido, ¿vale? Y quitando. El momento meme que fue, que fue muy divertido, todo se ha dicho. A mí no me molesta, eh. A mí no me molesta, yo qué sé. Pero claramente, pero claramente, es furbo green. Pero bueno, sigue siendo un puto circuitazo. Y quiero ir. Y si puedo, me hago una foto con el furro, tío. Si puedo, me hago una foto con el furro. Ah, dicho lo cual, corriendo con tu notativo. Ahí. Y yo okay, que puso el gatillo queriendo que se le gas. Y aquí vamos todavía con la X en el, con la X y con el cuadrado. Si meter un Torino en Gran Turismo 7... Me endeudo comprando una Play 5. ¡Hostia! Momento Argentina. La cosa es que creo que hay coches que corren bastante más prisa que un único Torino, ¿eh? Creo. Creo. Pero es que voy más allá. Es que ni dos coches. Eventos que corren más prisa, tío. Es un Mazda 767B José Malsi. Estamos ya en una situación tan desesperada con Gran Turismo y con fuerza... Que en Forza Entrepido que me ande bien. Y que en Ultimus pido que me metan más eventos. Ya ni coches siquiera. Eventos. Carrad de resistencia, por Dios. Ya de una vez. O oh, por fuera. En Magic. Hombre, te una cosa. Paganis y de Tomasos. Yo sí los firmo, ¿eh? Y siguen teniendo lore argentino. Eso sí, ¿eh? Eso sí. 100%. Eso sí. Eso sí. El fórmula polifónico también lo quitaron sf 1 es bueno también Entonces ya está No, hombre Que quiten un coche para medir otro que es mejor Yo es entonces no lo veo evolucionar Lo voy a evolucionar De hecho, para mí es la definición de evolucionar Te quito este coche que está guay Por uno que está mejor en todo Si está mejor en todo, entonces sí está bien ¿No? Digo Digo, digo Digo y yo, pues, vamos ya a mitad de la carrera con la gilipollez, eh Con esta charleta Me gusta El Warrior en fuerza realmente decepciona Ni el sonido ni el manejo convence Pero ¿de qué fuerza hablamos? ¿Del Motorsport o del Horizon? Porque el Motorsport a mí no me anda Y a mí el Horizon ya a día de hoy me aburre, tío <laughs> ¡Qué mierda, no! ¡Qué mierda de todo! Es que ningún juego nuevo me mola, tío Me cago en todo Ningún juego no me mola. aceto ya es del año 2013. The Crew Motor Fest ha durado vivo un mes. El Asport Super RC en mi canal no tira. Gran Turismo 7 no me da contenido. Fuerza se me rompe. Menos mal que me he puesto a hacer Review de coches ya directamente. Vamos a hablar de coches, por lo que el juego no se puede hablar. <laughs> Momento boomer. Explosión boomer. Totalmente. <laughs> Explosión boomer, tío. Race Room no, Race Room me gusta, pero tampoco lo ve nadie Tío, me pasa como a por su VRC No lo ve nadie, yo tengo que moverme por las audiencias, coño Need for Speed me produce arcadas Y mira que a mí me gusta siempre Need for Speed Bueno, no, mentira <laughs> Mentira, no puedo decir eso Que me tan ancho, no, no, no Pero bueno, sí puedo decir que he disfrutado De Need for Speed, eso sí lo puedo decir y el Solar Crown... ¡Ay! Solar Crown me da un poquito de apuro, tío. Me da un poquito de apuro porque me da a mí... Que ese juego... Si no van a hacer muerto, le queda poco. Pero, ojo. Que no es por echarle mierda, ¿eh? Yo lo quiero jugar y me lo compraré. Porque es un test drive. Pero... Si el de Crew Motor Fest... Con toda la campaña que hizo de marketing y demás... Ha durado un mes vivo... A este que le espera, tío. A este que le espera. Aparte, ¿verdad? Que, por lo menos aquí en España... El puto sin racing. El puto si no es simulador no me interesa. Si no puedo jugar con volante no me interesa. Se está cargando el mercado aquí de España, tío. Y eso me toca la polla muchísimo, tío. Eso a mí me revienta. Eso a mí me revienta, tío. Epa. Es una pena. El tío me da la pena por lo poco que sé que han dicho. A ver, yo podía jugar a la yo puedo jugar a la beta privada y con la privada no puedo decir nada, pero he jugado y lo básico lo cumple. Pero, al igual que en las cartas que pasan para informar sobre el juego, tampoco muestra nada que no se haya visto ya o nada especialmente rompedor. Que realmente un Tetris Unlimited sabe lo que es, ¿no? Pero, no sé. Es como que quizá le ha faltado actualizarse un poquito. No lo sé, no lo sé. Muy pronto va a decir nada todavía. Cuando salga lo jugaremos en directo, ¿vale? No sé si haré review, pero en directo lo jugaremos, ¿vale? Eso sí, 100%. ¿Para cuándo saldrá? Pues no había fecha todavía, pero salí este año. Yo, por lo que me han contado, tiene pinta de que no tiene por qué faltar mucho, ¿eh? Vamos a decir que quizá lo tengamos para la primera mitad de este año. O sea que quizá mucho nos falta. Tiene 2 online. La física del TDU 2 nunca me gusta, Me gusta más la del 1. GT4 Online, horrible echarlo a andar en condiciones. ¿De for Eso sí. Eso sí. Un directo de Neforespir antiguo sí me parece guay. O Underground, incluso, me la pela todo mucho. Puede estar guay. Ay. A mí me dio pena que abandonara el Rich Racer. Hostia, pero ¿desde cuándo, tío? ¿El VRC Volver lo disfrutaste? ¿Ese cuál es, Enrique? ¿El VRC Volver? El de Play 2. Es el de Play 2, ¿verdad? El de Play 2. Es correcto. Es correcto. Es el de Play 2. El VRC Rally de Volver. Yo ese hice un vídeo en el que no me gustaba nada. En el que pongo el juego a parir. Pero es verdad que me elegí el peor coche y la peor combinación. Y no disfruté nada. Me cagué en todo. Y me cayó un chorreo. ¡Uy, la que me cayó! Luego le di otro intento. Y lo disfruté un poquito más. Así que puedo decir que con el Evolved acabé en tablas. Acabé en tablas. Acabé en tablas un poquito. Podríamos seguirlo, ¿eh? Breakfast sigue siendo un juegazo incombustible. Eh, Fest, nada nada malo puedo decir de él. Motrofest ya murió. Es, es que yo qué sé, tío. Lo de Motrofes fue muy raro. Porque yo tenía plantas en ese juego. Pero el desinfle general fue tremendo. El desinfle general fue tremendo, tío. Pero, ¿qué os pasa en YouTube, tío? Hombre, yo creo que el que va ya me cae. 10 ¿eh? membresías más de Juli Muchísimas gracias, tío, de verdad. A Juli Canoto, a Sherman. Muchísimas gracias. Todo lo que estoy regalando es aquí en En YouTube. Muchas gracias, tíos. Duro Lane con Explosion, hostia. Pero estoy tirando juegos antiguos. Yo digo algún juego actual. En serio, juegos actuales. Que digas, hostia. Me puede dar para jugarlo en directo varias veces, no solamente una. Grande Torres. Correcto, para los dos añitos. Muchísimas gracias por suscribirte, Torres. Muchas, muchas gracias, tío. El Blue salió ayer. El de Crew Motorface para disfrutar No para hacer jalcoreta, no lo he dicho para calibrar. Pero si se me web para pasearme. El problema es que la mecánica del juego a mí me aburre un poco. Le pasa un poquito como a Forza Horizon 5, tío. Eso de. Mmm. Siempre hay una mecánica de compite, 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 compite. Yo qué sé las pocas misiones que había que eran de pasearte o de recrear escenas o lo que sea sí me gustaron mucho pero no sé lo jugué por mi cuenta y por algún motivo no me no me terminaba de seducir tío y mira ya que por ese juego ya posté fuerte en plan Oye, este tiene buena pinta este este sí lo puedo recomendar porque este juego sí es disfrutable pero es eso tío es una cosa rara de hecho me alegra un montón que haya gente aquí en el chat que diga, oye, pues yo lo he disfrutado Me alegro un montón, de verdad Porque ese juego yo lo recomendé Yo lo recomendé, eh Yo lo recomendé Y me parecía Algo distinto Respecto a Forza Horizon 5 Pero luego los dos Con el tiempo han pecado de lo mismo Demasiado plano, tío Los Sin 4 Estoy esperando a los Sin 5 Que van a tener modo online Y como los Sin 5 tengan modo online Yo me hago directos jugando con gente en el modo online yo lo hago. Voy a hacerlo. Sí. Sí. Está clarísimo. ¡Oh, madre mía. ¿Probaste el de Rappenhead online? Eso salió hace no sé cuánto tiempo. Ya, no, Ni Nirma. Ahora lo que está es el drag, tío. ¿Tú te imaginas a Eusebio en el modo online? Eusebio en el modo online y que conviva con un suscriptor que tenga un personaje que sea yo qué sé dos metros y sea un atleta un atleta de Senegal. Eusebio se lo tira. Eusebio en, el, en los Sims 5 Eusebio no No, no conoce a nadie, Eusebio. Bicha que Eusebio. Va, 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 a ser espectacular. Esto es de poco a los Sims online un es gratuito. Pero, ¿cuál es Sims, Pablo? ¿Los cuatro? Yo he probado el modo online, el mod no modo, mod online de los Sims. Y. Meh. ¿Y tú cómo ¿Anti-rap anti-drag? Nunca lo has probado ¿Yo cuando soy anti-drag? Anti-rap un poquito Pero... ¿Pero cuándo he sido yo anti-drag? -anti El 1 ¡Ah! Pero sin uno tío ¿Jugaste de Emotion Type S? Ahí hasta un vídeo en YouTube he subido ¡Ay! Te falta kilómetro en mi canal Te falta kilometraje, tío Te falta calle en mi canal Te falta canal Buenas half clavert Gamer. Bienvenido, tío. Será el raro. Disfruté más el mapa de Rally de Forza Horizon 5 que el mapa del principal. Tiene el todo compactado y condensado. Me hizo disfr disfrutar mi parecer. A mí la expansión de Rally Sherman me gustó mucho, ¿eh? Dicho recuerdo que salió en varios directo de la expansión de Rally de Forza Horizon 5. Salió en varios directo, Me lo pasé muy bien. Aparte, me lo pasaba especialmente bien, tío. Preparando coches de Rally. Me lo pasaba muy bien con ese, en ese momento. Siempre sí lo pasaba bien con el Forza. ¿Puedo de que no jugaste o quieres jugar, Gustin. Tienes que irte a, a lo más oscuro y profundo de PC o de Xbox o PlayStation 2. Hace poco descubrí uno que me tiene súper interesado, tío. Y puede que muchos no conozcáis, aunque para alguien que sí lo conozca que se llama, y no es coña, The Real Driving Simulator R. O de... O de sí, algo así se llamaba. The Real Driving Simulator R y es un juego que hizo parte del estudio que desarrolló Gran Turismo 1 con Polyphony que se fue a PC a hacer una versión más hardcoreta de un Gran Turismo del año 2000, si no me equivoco. Ese juego lo quiero probar. Y lo descubrí hace poquito, ¿eh? Ese juego lo quiero probar, tío. Aparte que es que hay muchas cosas que me recuerdan un montón a Gran Turismo, y si más lejos el efecto de sonido, porque este efecto de sonido también lo tiene ese juego, tío. Pero una puta mierda. No lo he probado, tío. No lo he probado. Podría hacerlo, eh. Podría hacerlo, podría hacerlo. Luego también el juego de Touring Cars de Sega. Que nunca lo he probado y muchas veces me lo he recomendado. El Sega Touring Cars. También me gustaría probarlo. Hay cosas todavía. Hay uno que mucha gente también me ha comentado. Entre ellos, Explosion. Que es el grupo S-Challenge. Que fue un juego... Fue un juego... Yo lo conozco para la Xbox. No sé si estuvo para... Para... Para PlayStation. Y luego hay uno que es muy conocido. Que... He visto gameplays y me llama la atención. Que es el L.A. Rush. De PlayStation 2. Que es el port bueno al parecer. De hecho ese puede que lo jueguen más pronto que tarde. O sea que todavía hay juegos que... Hay mundo por explorar, joder, si hay. Hay mucho mundo por explorar. El Lotus Challenge lo probé, Jordan. Y aguanté una carrera y media. Qué físicas más malas, tío. a no ser el de son 2. Qué malito, tío, qué malito. Qué malito. El Minecraft Club, correcto, correcto. ¡Es ese mismo! es el mismo. Ese mismo, tío. ¿Eh? Y todos los juegos que sean de rollito Touge... No me los preguntéis porque, porque no me llama a mí el estilo Touge. Hace poco estuve jugando por mi cuenta al Kaido al caído Razer de PlayStation 2. Es que aparte que son todo rato, Touge, es repetir, repetir, repetir y repetir lo mismo una y otra vez, tío. Es un tostón, no me gusta. Antes prefiero el Tokyo Highway Challenge o el Importuner, que lo tengo a medio pasar. Y nos lo pasaremos en directo. El Joyset 1 lo he jugado y me parece un juego muy, muy, muy disfrutón, ¿eh? Más o menos rollito del Underground 1. Es decir, quizá su estilo no sea lo mejor para, para mi gusto, pero como juego funciona muy bien. Que es lo que pasa a todos los Need for Speed de la época de Black Box, a mi gusto. Aunque no sea amante el tuning, me lo paso de puta madre con un Moss Wanted, con un Carbono, con un Underground, tío. Y eso es lo importante. eso es lo importante. Madness Club 3, la última vez que jugué caí con dolor de cabeza con un Madness Club clásico, tío. Son demasiado salvajes, o demasiado frenéticos a mi gusto, tío. El único que soporté bien fue Los Ángeles, que me lo pasé enterito. Y desde que he descubierto que con el Xenia se puede emular a 60 fotogramas, creo, me lo estoy planteando muy seriamente para un directo, ¿eh? O para jugarlo yo por mi cuenta. Porque es que la versión de equipo 360... Pega cada bajona 15 fotogramas. Que uff, cómo entra de rico los 15 fotogramas. Ni que fuese el Forza Nuevo, ¿sabes? Totalmente de acuerdo, Neko. Totalmente de acuerdo, 100%. El CareX Street lo quiero probar. Lo quiero probar, Space. De hecho, escribí, les escribí un correo por si me pasaban clave o podía hacer alguna de las metas porque el juego me llamaba la atención. El CareX Street lo quiero probar. Porque es verdad que a mí el Drift ni Funifa, pero si son cargas callejeras sí me puede inter interesar. ¿Te parece que un día GT7 de lo que realmente quiere la comunidad purista de Gran Turismo y se deje de tanto Vision y tanto tontería futurista? No. 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 Lo siento, pero no. Yo tengo ya pocas esperanzas en Gran Turismo. Pero me agarro a que de cuando en cuando puedan soltar algún update nivel Spec 2 que levante un poquito la gana de jugar al juego. Sí, en eso sí. ¿Que lo van a arreglar? No. ¿Pero que van a poder estirarlo un poquito más? Sí. a ello confío en que sí. Y además, que todo es gratuito. Dejar de quejaros que nos están dando contenido gratuito después de dos años, tras haber pagado 100 euros por un juego que nos duró una semana. Que es gratuito. Por favor, dejar de quejarse, cabrones. Y donarme para comprarme el reloj Bulgari. 5.000 pavos. Esclavación va Qué gratis, cabrón, ¿eh? Deja de quejarse. Pero paso por esperarme directamente al street, precisión. Ya te digo, si a 1000 el X Drift muchas veces me lo he planteado en plantillo. ¿Lo probamos o qué? Pero al final me ha podido jugar a otra cosa. Pero el street sí si me lo voy a... Sí si me lo metería recto conforme salga. Porque sí me llama mucho la atención. ¿Has jugado a Nascar Rumble de Play 1? Tengo pendiente... Todos los juegos de NASCAR que eso se os ocurra. No he jugado a ningún juego de NASCAR. Pero es que con el NASCAR tengo un problema. Las caras de NASCAR me flipan, pero siempre que he hecho un videojuego, siempre que he hecho un directo jugando a NASCAR, que Asito Corsa por ejemplo, o un vídeo, ha resultado ser un tostón. Quitando algún pique guapa a rebufos, tío, que es para mí la clave del NASCAR, las peleas a rebufo, el boom draft. Uff. Y mira que me quiero aficionar al, al, al Nazca, ¿eh? Porque a mí el Nazca me parece una Americanada guapísima. Pero nunca me he puesto. Nunca me he puesto, nunca me he puesto, tío. Nunca me he puesto. El Steam me recuerda a Minecraft Club. Y eso es bueno. ¿Qué pasa, Liga? Pues me alegro que te guste esos vídeos porque va a ser el único formato que voy a subir actualmente en el canal. Salvo alguna cosa más rara. Va a ser directines de lo que sea, como este. Pero vídeos, eso solamente, que son los que rentan y los que realmente me están dando un poquito de fama buena tío el cabrón GT8 sí 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 para PlayStation 6 pues no lo sé yo espero que no yo espero que sea un Gran Turismo 8 que lo saquen para PlayStation 5 o, o la Pro o la que haya por entonces Uf, aunque ahora que lo comentáis tío ahora que lo comentáis me chirría más la idea de un Gran Turismo 8 que la de un Gran Turismo 7 para PC. Me explico, veo más posible en relativamente poco tiempo un Gran Turismo 7 para PC y me cuesta creerlo que un Gran Turismo 8, tío. ¡Ey! Otra vez más. Sherman está hoy empecinado en que no hablamos de Gran Turismo, tío. Cada vez que me pongo la de Gran Turismo me, me suelta suscripciones para cambiar de tema. <laughs> ¿De qué hablamos, Sherman, tío? Muchísimas gracias por la suscripción, me regalo, tío. Suscripciones no, perdón, membresías. Suscripciones no ¿Alguna juego algún juego de peleas al ¿Pero de peleas? ¿De qué te refieres? ¿De un. ¿De un SmackDown? ¿Un Street Fighter? ¿A qué te refieres? ¿Un Tekken? ¿Nueva que te mereces antes del 8? No, no, no. Que ya está terminado. ¿Tú acaso... A la gente que dice que está terminado ya, ¿eh? Está terminado, está terminado Está terminadísimo Solamente hace falta el Bulgari ya Para acabar el juego ya Era, era el cierre dramático De Gran Turismo 7 El ¿eh? Bulgari <laughs> Este no tiene competencia Turten le, hecho, le, le erró fiero Y Sony tiene que sacar provecho Totalmente Buenas, Murresa Bienvenido, tío se supone que Sony va por libre. Bueno, perdón, Sony no. Gran turismo, Polyphony Separemos, eso es importante, eso me parece importante, ¿eh? Separar la, la distribuidora de la desarrolladora. Porque sabemos si de juegos de peleas de, con coches. Para mí el fucking boss es, es Blur, sin duda. Obviando los Crash eh, Team Racing, los. los Mario Kart, por supuesto. Que drift bonito acaba de marcar ahí, ¿eh? ¿Tú crees que en algún futuro este GT ha o Cupra? Cupra quizá. Cupra quizá. Con algún trasto eléctrico de los suyos. Seat no lo veo. Seat lo veo muy difícil. Todavía hay gente, tío. Todavía hay gente pidiendo Seat para Gran Turismo. Eso es muy 2016, ¿eh? Cuando se anunció Gran Turismo Sport... La gente en los comentarios poniendo, buah, tío, ojalá sea de vuelta en gran turismo. Buah, ojalá seas en gran turismo sport. Pidiendo todavía Seat en Gran Turismo. ¿Ah? Para empezar, Seat, que se salva a sí misma, que ya me daría pena perder a Seat y luego ya hablamos de que aparezca en videojuegos. <laughs> Uf, ha sido, Eso ha sido muy, muy 2016, eh. Buah, ojalá Seat en Gran Turismo, tío. Para cuando un Mario Kart en stream, antes juego un Crafting Racing. Yo es que soy de esa gente rara. Que ha jugado más al CTR en Play 1 Que al Mario Kart Porque yo en verdad que es un de Sony y de Playstation, todo se ha dicho Sí, bueno, es verdad, es verdad, eh Es verdad, es verdad Cooper ha llegado a Forza Horizon 5 ¿Qué pasa, Murresa? Llegaste a probar Forza Motorsport y qué tal Jugador competitivo de Gran Turismo prueba Forza Aquí sus impresiones Para vacilar precioso, pero como me pillan nos fundan, ¿eh? Nos fundan bien fundados. Me dejó muy helado. Es algo tema de desgaste, pero más allá de eso, creo que la mejor, me, la mejor característica técnica del nuevo Forza, para mí es el force feedback y la revisión de físicas. Me siguen gustando mucho, ¿eh? Comando y con volante, siguen sintiendo muy cómodo. El problema es que el juego falla en muchas cosas. Pero en esas, por suerte, no. Falla en el modo un jugador, por la ella y por lo aburrido que son sus eventos. Falla en el modo online por todo. Entro para suscribirme y me voy, que tengo clase del grado medio un saludo Gastín. Pues muchísimas gracias, Levin, que te sea leve, tío. Muchas gracias por pasarte por aquí y por suscribirte. Muchas gracias, tío. Vamos a entrar ya, ¿no? ¿O qué? Vamos a entrar ya, sí. Vamos entrando ya. Vamos entrando ya. Si no, va a estar jodido esto. Vale Vamos entrando ya, sí Porque estoy cinco más atrás prácticamente Yo digo que aguantan Uf. El problema es que me acabará pillando Y es que el GT1 a estas cortas me trinca Ya me he podido alejar de él No sé muy bien cómo Me pongo en modo piloto automático Y gano la carrera Pero como no Bueno, de hecho espérate que viene por ahí Está girando el mismo en la... Está, está mismo entrando por la avenida principal, eh Porque me gusta tanto la vibra que me da el Special Stage Ruta 5, tío Me encanta Los edificios, con la luz encendida, de noche Tiene así como un rollito Es como Vangan, pero sin ser, sin ser Vangan Es una cosa rara, me mola mucho, tío Me mola mucho Me gusta mucho siempre, siempre me gusta mucho Los Clubman y los Special Stage Nocturnos siempre a que este circuito no lo concibo de día, tío De noche Rollito va por guay, puede ser Puede ser, puede ser. No, el Ruta 11 yo no lo quiero. porque Hay gente. Hay gente que echa de menos el Special y el Ruta 11. Si este circuito era un dolor de huevo, será como el Complex Extreme de Gran Turismo 3. Es un circuito pensado para desquiciarte. Es un poquito Yangan. Lo mejor de GT7 es el Swap Engine de 220. El que iba a ser su motor originalmente. El grupo 1 Jaguar Silkwood. Solo tengo el hijo que he tocado. Así que habrá que esperar la rotación. A mí los swaps no me... A ver. Aquí antes hay gente de Space que ha dicho que... Oye, los swaps están guapos. Vale, pues ya está. Pero a mí que me dan igual los swaps, tío, pues... Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Pero sí, como comenta por aquí... ¿Quién ha sido? Pablo. Eh, como comenta Pablo. Pues está guay hacer el concept real del 220, ¿no? Que era... Aquí va a tener un motor V12, tracción total y dirección a las cuatro ruedas. A mí me encanta terminar con dolores de cabeza y con un control roto por un circuito. Yo es que sería que estoy envejeciendo. Pero yo, el Special este Ruta 11 no lo echo de menos, ¿eh? No lo echo de menos. Del mismo modo que tampoco echo de menos el circuito de Hong Kong. Ni el Complex Extreme de Gran Turismo 3. Ni el circuito de Seúl tampoco, ni Funifa. El único urbano que he hecho de menos de Gran Turismo sería el Toque R246, que me parece un circuito muy divertido aún siendo urbano. Cita diaria. Anecdóticamente. Y poquito más en realidad. Midfield. Buah, me encantaría midfield, tío. Pero me da miedo que se lo carguen. Este es un circuito que es tan bueno tal cual existe, tío. Midfield y Apricot Hill. Pero algo harían para cargárselo. Algo harían. Algo harían, tío. Algo harían. Sitel, a ver, Sitel lo he hecho en falta, pero Sitel ya es que como, como tal ya esa zona de Sitel ya no existe. La modificaron, hicieron obras en la hicieron obras en el circuito real. Bueno, en la zona, en la ubicación real de esa pista. Pista ficticia también, ¿eh? Así que ese circuito ya no puede existir a día de hoy. No lo he hecho en falta Seattle, la verdad. En la review de este fin de semana sale Seattle. Sale el circuito de Seattle, por cierto. Nueva York tampoco. Pero es que Nueva York no me ha gustado nunca. Ni en Forza, ni en gran turismo. ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no me gustan los circuitos urbanos. Uh, el de Roma sí. El de Roma sí. Y el Rome Night Que era exclusivo de Gran Turismo 2. ¿Os acordáis del Rome Night? Aparte que el trazado estaba guapo, eh. Estaba legítimamente guapo. Tenía cambio de rasa, tenía horquillas, tenía. Tenía curvas rápidas. Estaba muy guapo el Rome Knight, eh. Y el de Londres. A mí el de Londres nunca me ha vuelto loco. O bueno, por supuesto. Espérate. Vamos a ir corriendo incluso mientras hablamos. Y el de Madrid, ¿qué? Eh? No el GP de Madrid de la Ayuso, no, no, no. El circuito de Madrid de gran turismo 5 y 6. El de Madrid, el de Madrid. Ópera de París Indiferente, ni funifa Ni funifa El de Madrid tenía pico guapo Por las glorietas que había Porque ahí es donde puedes aprovechar para adelantar muchas veces Sí, voy bueno, a repetir, gran, bienvenido Pero también te digo una cosa Yo es que no soy fan de los circuitos urbanos A mí es que no me gustan Pero eso no quiere decir que sean aburridos o sean malos Simplemente que a mí no me gustan Simplemente que a mí no me gustan y ya está el de la PSP de Valencia, ¿no? Sí, cheste, cheste. A mí, cheste nunca me ha gustado para coches. Para motos, sí, pero para coches nunca me ha gustado. Demasiado estrecho, tío. Demasiado estrecho. Ah, bueno, pero es verdad lo que comenta Raulito, ¿eh? Es verdad, no es el mismo el circuito de Roma, De Gran Turismo 5 que el de Gran Turismo 2. Yo hablo del de Gran Turismo 2, que es el que a mí me gusta. Y el 3 también. El de Gran Turismo 5 y 6, pues bueno, estaba mal, pero no me gusta tanto como el de. como el de Gran Turismo 2. Pero de te digo una cosa. Cualquiera de los dos me valdrían, ¿eh? Porque no me resultan lo peor, ni muchísimo menos, tío. Está guapo pasar lo del coliseo. Estaba chulo eso, tío. Hostia, el circuito de ronda, el, de, el, el El circuito de la sierra estaba tremendo. Pero ese circuito, tío. Ese circuito, tío. Yo es que lo utilizaba para rutear más que para hacer carreras. Un circuito tan largo. De verdad, ¿eh? Está muy guapo el circuito de la sierra de ronda, ¿eh? Ya ves. Dead Forest original. Bueno, a mí... Yo al final me acabo acostumbrando a la versión de Gran Turismo 7, pero sigo pensando que el original es mucho más divertido. Y además es que tuvieron la opción de hacer una variante. Y yo, crea una variante del circuito original. Que era la variante antigua y la variante nueva, ya está. Si el trazado es el mismo, si el escenario es el mismo, cabrón. Igual con Trial Mountain, te acostumbras y ya está. Está un poco amorfo, pero te acostumbras. Con el que no puedo, con el que no puedo, tíos, de verdad. Yo os pido perdón a los que le peguéis al competitivo porque os mole y tal. Yo con el que no puedo es con el Gran Valley, tío. No puedo con lo que han hecho con Gran Valley. Es que no me recuerdan en nada a Gran Valley. Y aparte me suena un circuito muy desagradable, un circuito que a mí no me gusta, tío. Porque el Gran Maria vale parece un circuito de gran premio. Un rollo Fuji, ¿no? En plan, un circuito tocho, grande, amplio, que dé pelea, que dé batalla. Pero el otro es una carreterilla secundaria guarra, tío. Con un par de escapatorias. No me gusta nada. No me gusta, no me gusta, tío, no me gusta nada. ¡Ey! Lo que sí me gusta es que se suscriba a Frankrod, muchísimas gracias, tío. Por ejemplo, por aquí ese Prime y bienvenido, tío. Muchísimas gracias. No sé, tío, no sé. Mucha gente decía: Mucha gente decía, Bueno, espérate, es que es, que es Gran Valley Highway, no es Gran Valley Speedway, que es el que tú echas menos. Vale, vale. Que me metan Gran Valley Speedway. Que me metan mi Gran Valley Speedway toda la vida y yo me dejo de quejar del Gran Valley Highway. A quien le guste pasar paseitos en el circuito nuevo, que de, ese de paseitos. A mí, déjame el antiguo, el de los grandes premios. El de la de Gran Valley 300 kilómetros, esa, la buena. ¿Has probado la Hidden Head run, trip, Adventure? No, frango, no lo he probado, pero lo conozco Lo conozco, lo conozco Lo conozco Una de mis noches buscando juegos raros Di con él Qué maravilla, Ángel, muchas gracias, tío Jaja Plot sí. twist En el, también parece como Speedway Y lo cambiaron en última hora, joder, pues entonces ya me han dicho todo Space, entonces ya me han dicho todo, tío a mí Motegi me gustaba mucho Motegi está guapo Por cierto, en el My Racing de esta de mañana Las caracas de suscriptores de mañana en de Corsa Corremos en Motegi Corremos en, en Motegi En Easter Creek ¿Y cuál era el otro? Autópolis no era Okuyama Se me va, ¿no? Okuyama era ¡Hostia, ya! Y yo Como quien mira el móvil mientras caga, ¿eh? Se me ha pasado volando, tío se me ha pasado volando. Bueno, pues ya está. Y yo no lo sabía, ¿eh? Me he puesto las de mis mierdas con vosotros. De mis mierdas. De vuestras mierdas. De nuestras mierdas. Y se me ha pasado olímpicamente la carrera, tío. Digo, bueno, pues ya está, bueno. Al fin hemos ganado 12 A la GT1 que nos fundía en recta. Mira que la estética de la autopista gringa es bonita, pero el problema es que eso supone que Gran Bali Es que es eso, tío. Es que es eso, tío, o sea Méteme una carretera secundaria Vale, ya está, guay Pero méteme el puto circuito original O al menos conviértelo en un circuito de carreras no en, un, no en una carretera secundaria Es que es eso Esa es, es la cosa, tío Ojalá se en Real Life Hombre, tiene que ser GT Vision <laughs> XD Cuidado, cuidado con la música con el copy Silencio, silencio, silencio Silencio. Claro, invéntate otro nombre, Neko. Es el mismo caso que Project Cars 3. Lo llamas Project Cars 3 y la gente espera un simulador. Se encuentra un arcade y se cabrea. Cuando es un juegazo. Llámalo Project Cars Unleashed. Project Cars Arcade. Project Cars como te dé la gana. Uf, Arcade suena mucho a juego de móvil. Y quizá hubiese tenido mejor aceptación. Es la putada. Ah. Bien. lo que me costó el roof, el BTR. Pero lo que me interesa es el coche nuevo. Vamos ahí. Señores, dos cosas. Una, me gana un colocadito. Segunda, voy a por la bata. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, bien. Pero antes, vamos a irnos. Vamos a irnos a ver el premio. Por cierto, se lo ha ganado, se lo ha ganado, se lo ha ganado. ¿No ves? En cambio, estas tonterías me gustaban de, de Gran Turismo y me siguen gustando que estén en el 7. Lavar el coche, cambiar el aceite, a mí eso me gustaba, eso que no lo quiten. Bof. Los espejos azules, me gustaban más rojos o fosforito, pero bueno. Pues señores, os lo dejo. No debería haberlo lavado, es verdad. Tendría que haberle puesto laca y, y así al Museo de Le Mans. Eh, qué guapo está, tío. Este fue el que salió volando, ¿eh? No el CLK GTR ni el CLK LM. Este, señores, las cosas, llamémoslas por su nombre, ¿eh? Este fue el que voló. Voy... Voy a... No te vayas, no, no. Voy a ponerme la bata y a por un colacao. Ahora vengo y lo probamos, ¿eh? Venga. Ahora vengo, tíos. No vayáis, que ahora toca Garanturismo 4. Vale. Hola bebés. Oye tío, si estoy viendo que mucha membresía, muchas suscripciones de Twitch, muchos bits, pero nadie me está donando para el vulgar y de 5.000 euros, ¿eh? A ver si nos interesa que. A ver si tampoco os interesa tanto que pruebe el coche cuando es gratis. ¡Y yo gratis! ¡Un coche gratis! Solamente hay que pagar 5.000 euros por un Renault pero el coche es gratis. Me parece que creo que va sin patata, lamentablemente. Bueno. Ya más 6 euros para el caba, ¿eh? Yo creo que al llegar a 7, 8 Ya me da para el envío y todo Si lo pido por un globo o algo Si, <laughs> sí, sí, para el me llega ya, ¿eh? Si tuvieras un equipo privado de carreras ¿Cómo se llamaría? Lo tengo pensado El día que yo me haga Me tomo esto mientras hablo con vosotros, ¿vale? Y nos vamos con Gran Turismo 4 No porque hay nerviosos que después nos ponemos Si yo tuviese un equipo De sin raza y sin ir más lejos Se lo llamaría Sin ruina, tío sin ruina. No sé. Me busco unos cuantos suscriptores o colegas que sepa, que sepa yo que piloten bien conmigo. Sin ruina, tío. Sin ruina, Racing Team. Y venga. Race una Seto Corsa, Competiciones. hay Racing, Gran Turismo. Vamos a todos sitios. Sin ruina. No, 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 no. No, no, no. No quiero que sea serio. Quiero que sea en plan compadre. Pero con Libre y guapas y tal, ¿eh? O sea... Que sea aparentemente serio, pero luego sea un despiporre. Sin ruina. Sin ruina. Expresión como piloto. No le gustan los simuladores al explotio. No le gusta. A él le gusta el volante para pasearse únicamente. Me lo enviaré a en la estación. Mañana un que vaso a 250 Camino a Madrid. No te pido que me super. Igual a Melo. Joder. Qué rico, tío. Sin ruina. Sin ruina. Quedaos con eso porque yo. Yo dije que este año iba a estar metido en el mundo del Racing, ¿eh? Así que a lo mejor racing es una realidad, ¿eh? SinRuina es una realidad, ¿eh? <laughs> no no dice Mark Webber renueva su licencia de piloto. Hombre, Mark Webber se fue porque la familia tiraba mucho, pero yo sé que eso no lo iba a soltar Mark Webber. Yo me alegro un montón, ¿eh? Mola, mola. ¿Está comida con un vino? No está mal, ¿eh? Gustosos SimRacing. suena muy mal. Y no sé por qué. Pero Mario tiene ya el equipo propio, Sergio. Aparte, Mario monta su evento ya. Me Mario ya es una autoridad en Gran Turismo. Mario no puedo ficharlo como un Bindundi para correr conmigo. No, Mario tiene ya. Mario tiene ya una categoría, tío. Con Mario puedo hacer colaboraciones, por supuesto. Claro que sí. Pero no no al nivel de decir, venga, va, corre, esclavo. No, eso no. <laughs> Ey, subí por aquí. Ristar, muchísimas gracias. No, sin. Ruina, no. Referentes a. Billy referencias, no, tío, que ya me da pereza. No, no. Sim ruina. Sim de simulación y ruina de ruina. Obliga al Explo, no. Al Explo hay que obligarle a hacer un podcast conmigo. A cada uno. <laughs> a cada uno hay que obligarle a hacer una cosa distinta, ¿eh? A lo... a a hay gente a la que voy pone a poner obligar a correr y a gente a la que obliga a obligar a hacer un podcast. Mira tu en la pantalla del stream. También escuchando vueltas, qué gracioso. Ahí está el CLR, tío. Es justo dando vueltecitas. ¡Ay! No, no, no. Sim ruina, sin ruina. Porque ruina sin no tiene gracia. Más ruina sin recuerda como un medicamento, ¿no? Tómate ruina sin cada 12 horas. No, no, sin ruina. Sin ruina. Pero escucha, más sim ruina... Con diseños guapos, con libris bonitas. Y quiero gente que tenga mi nivel. Ni más ni menos. Mi nivel. Mi nivel. Tampoco quiero élite. Tampoco quiero puta Elite aquí. No, no, quiero mi nivel. Quiero gente con la que ya pueda colgar en un MyRacing, por ejemplo. Sin ruina. Ruina Sim. Sí, sí, sí. En vez de datos seca, totalmente. La maqueta holográfica está guapa, tío. ¿Sabéis que las puertas de la centería de IKEA valen más que la centería de IKEA suelta? La centería vale 60 euros. Pues las puertas valen 100. Flipa. Pero es que lo de que no entre por las maquetas es la vida. Es sencillamente la vida. Yo después de estar en un almacén rozando el diógenes que llamaba mi dormitorio en casa de mis padres, esto es la vida. Yo apunto el equipo. No, no. Escúchame, he visto interés. Se eh, fuera coñas. He visto interés. He visto interés. Y yo... ¿Os oh, he motivado? ¿Queréis que montemos un equipo queréis que montemos sin ruina? Pero más seguridad quiero que compita en varios sitios distintos, creo que compita en el FM, que compita en iRacing Racing, que compita en el Gran Turismo, tío. Sin ruina. Everybody. Everybody Sin ruina, sin ruina. <laughs> bueno, ya veré, ya veré. Si sale bien el patrocinador del canal dentro de poquito el, y demás, a lo mejor me planteo. Bueno, me voy me que meter más en el relación eso ya lo puedo asegurar ya. Pero podemos montar alguna cosita así. Y me decís cómo se hacen esas cosas, tío. Me decís cómo se hacen esas cosas porque yo no tengo ni puta idea, tío. Sin ruina, sin ruina. Se te pone cara de ese dinit al D que tiene un ordenador y un coche amarillo. Al a los ojos, verás. ¿Cómo? ¿Por qué? Así que está. Sí, sí, sí. Un cal de podcast con el Explo, tenéis que convencerle. Yo se lo, yo se lo pedí en, plan, en serio, en plan, tío. Yo le veo futuro, hagamos un podcast, tío. No, es que no me apetece nada. Respuesta de explosión Hay que respetarle. No obstante, yo empezaré, seguiré, seguiré dándole asedio, seguiré acosándole para que se anime a hacer un podcast. Aunque sea uno, tío. Bueno, vamos a hacer aunque sea tres. ¡Tres! ¡Fírmame tres! Venga, va, fírmamelo ahí. Tres podcasts En uno hablamos de Need for Speed, en otro hablamos de juegos raros de PlayStation, en otro hablamos de coches extraños. Yo qué sé, lo que sea, sea que nos mola a los tres. A los dos. A los tres, ¿quién coño sería el tercero? No. Eh. Pero no quiere. Cuidado, muchísimas gracias, tío. Eso respeto, sí, señor. No, menos, coño. No me voy a obligar a hacer algo que no quiera, Joder, es que yo qué sé. Pero es que a mí me da coraje porque él mismo me lo comentó. En plan de. Es que él fue quien dijo la. Es que él fue quien tiró la piedra. En plan, tío. Estas conversaciones que traemos podríamos convertirlas en un podcast o algo algún día, tío. Estamos perdiendo pasta hablando de estos temas que a la gente le interesa. ¡Coño! No, pero es que no apetece. Ah, bueno, no sabes la de gente en mi entorno que el último mes he dicho: deberíamos empezar un podcast. No, por favor, los podcasts están autorizados en su día. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Vamos, realmente mi idea, precisión, era hacer un directo charlando algunos temas prefijados y luego subirlo a Spotify. Qué más ilusión. O sea, ya está. Pero es verdad que mucha gente nos escucha, o sea, nos pone de fondo mientras hace sus cosas, tanto a Explosion como a mí. Y verá que cuando nos juntamos pues y yo tenemos palique para hartarnos. Pero con gente tan bella, por supuesto. ¡Hostia! Pero después lo como requisito para sin ruina también, ¿eh? Hay que mandar una foto. Escuchadme, los equipos es sin Racing, cuando posan, de cara a los equipos, las escudes y demás. La foto promedio es esta. ¿A que sí? ¿A que sí? Así. A hace... me... tengo buena luz aquí. A que sí. o habría que buscar alguna foto, de, alguna foto en ti, en plan, hacernos una foto así. Presentamos a fulanito de tal, así poniendo morritos o algo, tío. Hay muchas ideas para sin ruina, pero no sé cómo explotarlas. Necesito, necesito, organizar mis ideas, tío. Modo serio. No, no. Modo corredor. A mí me gusta cuando están enfadados, tío. Me gusta cuando están enfadados. Te lo juro. Es que hay gente que está así. En plan, ch, cuidadito conmigo, eh. Cuida esto, cuida cu conmigo. Y yo tío sonríe, coño, que estás en un equipo y tal. Y que lo haces para divertir, y pasártelo bien, ¿no? En plan, guay. Es el estado natural del Sinracer. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Oh, quizá una foto así al revés. Ver, ¿Para el caso, Sí, <laughs> que se ve la cara. Voy a tirar esto y seguimos, tíos. En fin, sin ruina, tío. Sin ruina. Mínimo, quiero a sin ruina, mínimo en e-racing, en forza. No, en forza no. En e-Racing, en, e en LFM y en Gran Turismo los quiero. Ahí sí tengo que tener gente sin ruina, tío. Mm -mm. Se fue, anarquía, no, ya he vuelto, ya he vuelto, eh, cabrona. <laughs> sin ruina no hay paraíso, total. En fin, qué bonito. No, no, es que en Forza no tiene sentido hacer, bueno, sí en lo privadas, pero pff, no, eso es difícil. O acordáis que había gente que se hicieron en un Forza Monly que montaba campeonatos en privado en Forza Horizon, tío, y están organizados. Pff, me daba pena en plan de gente que se le ocurra tanto para un juego tan sumamente arcade, tío, no no tiene mucho sentido, pero bueno. Bueno, tíos. Lo vamos a probar, ¿no? Lo probamos y luego garantismo 4 del tirón. ¿Cuál será el color del equipo? Los colores del canal. Rojo y negro. Rojo y negro. Rojo y negro. Rojo y negro. No, en plan guapo. Que parezca serio, pero que luego se arruina. Eso es lo guapo. En plan un ruito Raven West. Un ruito Raven West. De grid. Pasos para que Explosion haga el podcast. Se cuenta su familia. Lo siento. Yo con Tito me derrito, no puedo. Tito es que no no puedo. O sea, Tito, no. No. Yo contra Tito no puedo hacer nada. Ni siquiera pensar nada malo contra Tito. Eh, vamos a probar el coche. Las policías me están cansando, pues, tío. Yo se sé, suscríbete. Que cada vez Twitch paga menos, no hay que meter más anuncios. Un poquito, de... no, en All Stars no. ¿Dónde probamos esto, tío? ¿Dónde está esto, tío? Verse como es correr como Haas Sí, algo así. Cuando está enfadados es a la vez da risa. En plan, no te acerques porque te van mal. Sí, sí, sí. ¿El Mundial? ¿La última carrera alemana? Podríamos a lo mejor. En la Gran Turismo League a lo mejor. Mira, Liga Europea. ¡Ha colado! Ha colado. Hostia, pero qué violación, ¿no? Hostia puta, no. Aquí me piro. Por respeto a los demás rivales. Hostia. No creo. Son coches de calle, eso es. No, no, no. No. O sea, no. Pues estamos ahora en el Stars. No tengo muchas más acciones creo ahora mismo, tío. Venga, All Stars. Vamos a hacer la mítica de farmeo, venga, va. Vamos a hacer la mítica de farmeo, va. Del tirón. ¡Qué guapo suena! ¡Eh, la música! ¡Ah! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Y ya voló! Ah, no. Cuidado, eh. Es bastante más inhabilitable de lo que pensaba. O quizás que vengo del chaparral que se llevaba solo. <laughs> Vola, vuela, eh. Sí, sí, sí. Habría que comprobar si modificando la dinámica podríamos hacer que vuele, que levante el morro, eh. Como pasó en la realidad. Totalmente, esta gente me va a durar a mí una, un asalto. Vamos, ni eso. Bueno, hay uno que se ha pirado, ¿eh? ¿Alguien se pone esto en recta? Mamá Corre esto lo suyo, ¿eh? ¿Quién es el que se ha escapado? Que yo me entere No, no, Alka, tú eres el que sabe todo de Gran Turismo Spec ¿Este coche vuela o no? Tú lo has probado Un Tuber Cervera, coche muy cheto en Gran Turismo 1, ¿eh? Por cierto Pero muy cheto en Gran Turismo 1 que era por cierto, una cosita, tíos. Ha metido también un mod para Gran Turismo 1, el mod Plus. Que habilita algunos coches secretos de. Bueno, del modo arcade y algunos arreglos del juego, eh. Me gustaría darle un intento también. No es una gran novedad, pero hombre. Me gusta que el primer Gran Turismo también reciba un poquito de cariño. Al rebufín! Qué guapo. Pero es más inestable de lo que parece, ¿eh? Por cierto, os comento a que este circuito fue muy, muy, muy rumoreado en Gran Turismo 7. Que si Red Rock Vale, que si Red Rock Vale, me encantaría Red Rock Vale en Gran Turismo 7, pero. Se rumoreó mucho eso, tío. Concretamente esta pista. No, no anda el Mercedito. No, no tira, no tira. El problema es que con este coche se pasaron en supremacía. Le salió el tiro por la culata. Bueno, te digo una cosa. Esto no sería Red Rock, vale, sería otra cosa. Si lo sacan en Gran Turismo, eh. Red si sí, alguna mierda rara te sacarían. Alguna mierda rara, tío. Pues ya primerísimos, ¿no? ¿Qué les ha pasado a los prototipos estos? El único prototipo que acabó en buen estado después, que no salió volando, lo tiene un coleccionista privado. Y sale en un artículo, en un reportaje de la revista 0 a 100. Creo que sale más en el número 12, en el último número. Que no es por hacer la promo, sino que me la ha puesto a huevo, tío. El único Mercedes CLR que no salió volando, lo tiene un coleccionista privado. Y Y esta es una colección privada. Supongo que alguna unidad, alguna unidad también tendrá Mercedes, pero creo que el único que compitió y que no al que le ordenaron que se retirase por si acaso lo tiene un coleccionista privado. Serán las trapianta curvas nevadas de Red Rock, sí sí sí, te imaginas Red Rock Valley y es una etapa de es una etapa de nieve, de rally de nieve. Red Rock Snow Nightmare. Conociendo a la gente de gran turismo, tío. <laughs> pues no lo no sé, Dal Slayer. Hombre, yo entiendo que alguna unidad. Algunos de los. Uh, existieron tres CLR solamente. Uno, colección privada, como te digo. Los dos, no sé decirte. Los dos fueron los que volaron, eh. Digo yo que estarán bajo el dominio Vamos, bajo la llave de Mercedes, supongo Y los puedo ver en el, en, el, en el Museo de Stuttgart, supongo Que me fliparía a mí Viajar a Stuttgart, tío Museo de Mercedes y museo de Porsche A la vez, impresionante Y me han dicho que Esto es mejor el museo de Múnich de BMW No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Yo dudo mucho que BMW Con todo lo que me gusta de BMW Supere a Mercedes y a Porsche a la vez, eh Lo dudo Bus, muchas gracias por. Espérate, que esto es importante, tío. ¿Dónde estás? Por tu contenido. Voy a ver si me ayuda una ducha. Que he llegado a casa y luego demasiado a hospital. Hasta el día 1 no, no tengo que volver. El 2 se la hachazo. Escúchame, aquí estamos para lo que te haga falta, ¿vale, tío? Me manda un privado o lo que sea, Cupra. Eh, Cupra, por si la gente está un poco desubicada, se tiene que enfrentar a una operación muy jodida, muy delicada de aquí a, a una semanilla más o menos, ¿vale? Así que todo mi apoyo y toda mi fuerza para él, tío. Muchísimas gracias, tío, te digo. Me lo escribió el otro día por privado, me quedé pillado cuando me enteré y, y nada, tío. Ale. Ahora hay que hacer que huele. Ahora hay que hacer que huele. Ahora hay que hacer que huele Un poquitín de vuelo sin motor No, 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 con motor, ¿qué coño? Ahora se profita el premio Sí, hombre, ahora viene la típica, ¿no? Pi, 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 Es que ya ni el coche Ni se ve siquiera, nada Se vende y ya está, ya tengo casi dos kilos Alegría los corazones Ahora Lo vamos a hacer lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Aquí me confundo. don force mínima. don force máxima atrás. Ahí está. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, eh. Lo vamos a hacer. Claro, entiendo que es aerodinámica mínima delante y máxima atrás para que el coche se levante. Suspensión blanda de delante y dura detrás. Esa buena también, Alka. Suspensión. Me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho. ¿Cuál me has dicho, tío? Espérate, espérate, espérate. Ayer competí por primera vez toda la licencia de Gran Turismo 4 en oro. Y cuando vi el premio, asalté de la emoción. Está guapo, tío. Yo es que nunca he pasado Gran Turismo en oro a las licencias, tío. En ninguno de más. Consigo oro, pero no todo, lo, pero no todo en oro. Blan delante y dura atrás. Vale, entonces estamos haciendo bien. Ahí está. Vámonos. ¿Volará o no? Perdón las cámaras. Para cambiar las cámaras, tío. Ahora vale, vale. Ya está ya está, ya está, ya está Que no me acuerdo, que tenía un tengo un truco para poner cámaras de repetición durante la carrera. A ver. Sí, es verdad, el, el de PSB se me pasa entero en oro. Es verdad, es el único gran turismo que ha pasado 100% en oro. Ese y el 7, todo lo que tengo lo tengo en oro. Sí, es verdad, es verdad. No levanta el vuelo, tío. Tienes que bajar la suspensión de delante y bajarla, de la, levantarla de delante y, subirla, y bajarla de atrás. Vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. Venga. Joder, vaya ruina de coche. A mí, y a mí, mira que a mí este coche me gusta. Vale. Vamos. De hecho va mejor. Es verdad que ahora agarra más. Vamos. Ahora está más levantado delante, sí. Ahora está más levantado delante. Se comprueba, se confirma. Buenas, Alemi. Bienvenido. A ver si después de la curva lo levantamos. Se le tiene que poner un GT1 delante para hacer rebufo, tío, a lo mejor. Que va, ni sin muta, tío. Ni sin muta, eh. No, pero más que soldado, más que la... una cuesta es que haya velocidad. Pero qué va, tío. Le falta un coche delante. ¿Quieres que no se te funcione? Pues no lo sé. En este momento también está este coche, ¿eh? Sí, hace falta un runfo o un runfo de un coche igual de rápido que él o un cambio de rasante. Bueno, en realidad lo que falta es que se junten esas dos cosas: que vaya el runfo de un coche igual de rápido que él y pille un cambio de rasante. Entonces, el cambio de rasante. Uepa, así es como fue. Así es como es. ¿Qué va? Lamentablemente. No ha salido bien el experimento, tío. Te paso el tuneo por Discord. ¿Pero vuela o no vuela? Yo quiero saber si vuela. <laughs> Usa la pista infinita. Pero da igual, si no está bien tuneado, aquí debería valer también. Por eso te digo. No, no, no. ¿Lo quiero levantar con la vida real? Claro, por supuesto. Quiero probar que, que sea un CLR real, legítimo. No, no, te preocupes, tío. Escúchame, si lo consigues, ya hacemos alguna cosa ¿eh? en otro directo. Pero de momento no. Ya hagamos la prueba. Total. Fuera. No ha volado, no ha volado. No ha, no ha volado, no ha volado. No voló. Ah, ¿no me deja más? Vale. No voló Vamos a la partida. No voló el CLR, tío. No voló. Oye, digo una cosa. Estéticamente me encanta el CLR. Parece precioso, tío. Pero. Si no está a la altura del meme. Tremenda DF. Y ahora sí, señores. Vamos a Gran Turismo 4. Seven Complete. Un poquito de Alt F4. Que he cerrado. Ah, he cerrado. Perdón. He cerrado la ventana del directo de YouTube. Muy bien. ¿Cómo puedo ver el chat de, 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 de YouTube? Esta es la prueba definitiva de que tienes que veniros a Twitch, tío. He cerrado el chat sin querer y ahora no sé cómo abrirlo, el chat de YouTube. Espera. Espera, 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 espera. Ya ha vuelto el chat. Ya ha vuelto, ya ha vuelto el chat. A ver, otra ventana. Aquí. Ya está, ya está abierto, sin problema. Sin problema, sin drama. Oye, estoy muy oscuro, ¿no? ¿O qué? Un poquito más de luz. Así mejor, ¿no, tíos? Vale, ahora sí. Un poquito de alt F4 al emulador en cuestión, eso es. Vale, 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 fuera. Eh, ¿Dónde está el chat de, de todo? Aquí, perfecto. ¡No le donen más! Vale. No, ya tenemos dos chats abiertos, ¿eh? No hay problema ninguno, no hay miedo. Alegría a los corazones. ¿Quién me ha hablado? ¡Hostia! Me ha pasado Pablo el, el enlace de los Simpsons Online. A mí estas fricadas me gustan mucho. Solo digo. Solo digo. Venga. Gran Turismo 4. Vamos allá. El momento que estabais deseando. Hace un vídeo de GT4 contra GT7. Lo vuelo lo malo de cada uno. No, Giovanni. Mírate mis directos mis vídeos y lo hablamos. No tengo que hacerme un vídeo todo lo que hablamos en los directos. Porque para eso están los directos. Grande en el trabajo. Viendo si vuela o no vuela. Pues no ha volado. Pero vamos a hablar Gran Turismo 4. Ah, espera, 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 espera. Ah, no, no. ¿Está la partida cargada correcta, la del Randomizer o no? Si carga, quiere decir que sí. ¿Sí? ¿No? ¿W? Sí, correcto. Muy bien, señores. Y el objetivo de las donaciones del reloj Urgari sigue ahí arriba presente. Perfecto. Vale. Bof, lo que tengo aquí recién comprado de la última review que le he hecho. Bof. Es lo que tengo aquí. 30 el pavo me costó el bichaco este bastante fresco he guardado partida Andrés, he guardado partida, he guardado partida ¿Qué ¿Tu partida de daño? Hacer una nueva leyenda en randomizer, las dos, tengo las dos, eh Tengo las dos, tengo las dos Tengo las dos Tengo las dos A ver Nuestros últimos trastos que nos compramos fueron este Bueno, ese me tocó de premio Este me tocó de premio bastante guapo y luego también yo me compré este. ¿Por qué? Por razones. Vale. Con este garaje... ¿A dónde podemos ir? ¡A la mierda! Bueno. Bueno. En verdad es bastante bonito. En color bronce. Así lo pillé de segunda mano. El color no fue idea mía. El color fue como me lo encontré, tío. Antes de nada, vamos a mantener las buenas costumbres. ¿Más de estás en GT7? Sí. ¿Cualquier coche de calle con algo de encanto? Siempre sí. En cualquier juego, además, no solamente en Gran Turismo 7. ¿Qué hay por aquí? Esto está muy cachondo. ¿Yo tenía pendiente el campeonato de los K-Cards o me lo parece a mí? Antes de, empezar, antes de comprar unos coches sin tener mucha idea de qué, del por qué, tenemos quizá mirar los, las carreras que nos faltan por hacer, ¿no? Los campeonatos y tal. Mira, falta aquí la de las camionetas. Vale. Aquí camionetas. Aquí las camionetas. Luego, en profesional, ¿qué hay? Coches tuneados. Motores boxer. Coches compactos, este ya me pasa ya Super Car Car Festival Ahí tengo el Ford GT, nos podría valer Vale Vale, pues entonces tíos, podríamos pillarnos el Ford GT que tenía yo por aquí Que cuenta como Super Sport Car Momento de apreciación a un Prius de segunda generación Cuando le hayáis apreciado lo suficiente, poner en el chat apreciado, tanto en Twitch como en YouTube, ¿vale? Lo veis tranquilamente, sin prisa y cuando lo tenéis listo, ponéis apreciado y ya podemos seguir con el directo. Vale. Ya veo que vale, genial. Sigamos. No es blanco, ya, ya en la Toyota llamaba mucho, la mucho la atención cuando un Prius no era blanco, ¿eh? especialmente cuando era azul y rojo. <laughs> Oye, que digo yo que el campeonato de los supercars podemos hacerlo con el cicetón, con este, o bien estrenar el Ford GT también que lo tenemos aquí. En una combinación de color bastante sosa, pero bueno, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. ¿Y tengo alguna cosa que se si podamos considerar un super deportivo? No, no Tengo cosas chulas y raras Pero no Color incorrecto Forgete, de acuerdo No es un mod que le he puesto aparte ¿no? De hecho tiene alguna que otra tiene algún que otro fallo Como por haría pone búsqueda en vez de búsqueda Son fallos que tiene, pero vamos es Cosa mía probamos el forjete Más que nada porque el Z mal otra vez No, el combo todavía no lo he utilizado No, todavía no ha salido Mister, lamentablemente. De hecho, hace poco, como, un, como a es que master se, ha, se ha mudado, se cambió de domicilio. Y por eso tuvo que dejar pillado el, el desarrollo del mod. Pero que tanto Nenkai como él siguen trabajando. Muy de cuando en cuando, pero siguen trabajando, ¿vale? Que hay gente que ya está tirando mierdas. Nos prometiste un mod que no has sacado. Y yo te digo, tranquilidad, copón. Tranquilidad, que esto merece la pena, coño. Que es una segunda vida a Gran Turismo 4, pero... De hecho, el mod final... Tendrá cosas que ni mi versión tiene siquiera, tío. O sea, que mola. ¿La copa de... ¿Verdad? Pues mira, sí, eso me la apunto. Para mí, Ford GT tiene que ser amarillo, rayas negras, rojo, rayas blancas, a... blanco, rayas azules. Bueno, vengamos ahora aquí a los coches de ensueño. No, eh, supercars. ¿Tengo el carnet? No sé si lo tengo, ¿eh? Ah, pues sí. Yo tiro para adelante y ha culado. Apreciado, pone Braemis, ¿sabes? <laughs> Me dijo el creador del mod que no garantiza que las partidas de este mod sirvan para el Spec 2. Bueno, es que el esto ya es una primera build del, del Spec 2. Pero quizá no sea compatible. Pues, escucha. Creo que... Raramente me va a molestar hacer un directo Empezando con Gran Turismo 4 desde el principio otra vez Pero aunque sea pasarnos antes de mi partida original, coño, que es una espina que tengo yo clavada ¡Vámonos, tíos! ¿Qué nos han puesto? ¡Wow! ¡Folvagen Nardo! ¡Qué guapo! Tomecar, Spiker C8 cura HC, Protomoto de espirra, ¡Vaya cosas más raras, tío! ¡Ah! O sea que te hace una calentada importante En plan de, llegas a justo a la de la carrera ¡Ah! Pues no tienes carnet, lo siento, adiós pues un saludín O nos sacamos el carnet O nos sacamos el carnet Cuidado Cuidado Porque coches tuneados, tío Y si me meto con el Este, los coches tuneados eh, A chuparla A mí me lo tune el fabricante, que es quien mejor sabe tunear Tiene supercharger, que más quiera Vamos a probar Vamos a probar y lo vamos a conocer carnet, sino unas malas. Ya, pero con el Gran Turmo 2 lo que pasa simplemente son las... los coches guardados que se, se glitchean. Oye, pues mi coche por algún motivo pega en esta parrilla, ¿eh? Con tu Ruf BTR, con un Spoon S2000, un ópera. Vamos a probar. A ver. Muy buena quema de rueda. Hostia, suena el sonido guapo, ¿eh? Ya tiene super como podéis ver. Otra de casa. ¡Hostias, qué poco gira, tío! ¡Mama! ¡Qué poquito gira el cabrón! ¡Hostia, qué poco gira, tío! ¡Qué puta mierda de rueda lleva esto! ¡Qué poco gira esto, tío! No gira nada, ¿eh? Eso sí es porque miro el chat, eso sí es culpa mía Ahí no puedo echar el... Ahí no puedo echar la culpa al juego yo, Neumáticos Neumáticos, urgente, eh Urgente Urgente, tío Me piro de aquí, me había asustado, me voy de aquí Que va, que va, que va, que va Escúchame esto Unos neumáticos buenos Quizá algo más de fuelle, un pelín más en todo caso Ah, gracias Porque, hostia No hay dónde cogerlo esto, tío A ver Me voy a tunear el... El forjete Neumático blando Se me pone deportivo blando Quizás una suspensión también ayude, más deportiva. Suspensín. Estamos ya con mejoras pobretonas ya, en plan de... No vamos a mejorar a tope. Vamos a empezar a gastar hasta no en tontería. Para que veamos que no hace nada. Hasta que pongamos un Supercharger. ¡Ey! Supercharger. Sí, sí. ¿No estar haciendo un Supercharger a esto o okay. qué? ¿Otros? Darle peso también se puede ser una buena opción Porque en el motor no creo que esté, ¿no? Bueno Vale Vale Nada, nada, entonces olvídate 580 caballos va estupendo Y también, como dice aquí Cuartetero Kojima Vamos a jale, quizá el nivel de peso ya, sé que yo lo llevaba de serie de precisión, pero era por, por el uno más gordo en realidad. Frenos. De freno no iba mal, ¿eh? Venga, vamos, tampoco son mucho dinero. Venga, va. No, nitro no. Nitro no, nitro no, nitro no. Soy demasiado. Qué guapo el RS, tío. Vámonos. El mío está tuneado ya, o sea que podría entrar sin mayor problema. Vamos allá. No, ni no le voy a enganchar, tío. Ni nos... ¿Me ha escrito alguien importante algo? Es que antes ha, soñado mu ha sonado mucho, tío. Vale Gilipollas varias. ¡Vámonos! He, he dicho, he soñado, ¿verdad? Yellow Beer! ¡Vámonos! Vámonos, vámonos. Vámonos. Hostia, Nitro con el speed 8, qué locura, eso está mal de la cabeza, tío. Buena, hagamos Oye, señores, que yo lo recuerdo. Podéis donar al canal con el comando Kebas para conseguir un error de Bulgari. Y así podéis subir el vídeo del Bulgari antes de que sea. Antes de que sea gratuito. De forma anticipada, ¿vale? Exclamación que va para donaciones. Tanto en YouTube como en Twitch, ¿eh? sin problema. ¿Dónde vas con el Celega este togitano gitano, tío? Quita, quita, quita. Me ha pegado algo. Sigue sin girar, pero al menos ya derrapa un poquito. Aparta, chavalín. Bulgaria para el microondas. Es un buen plan. Se coloca primero el hielo ya Hombre, si vas con suficiente cuidado todavía está las curvas, eh? Pero que tienes que tener mucho cuidado con las curvas, tío. Es como si fuera tracción total, te lo juro. Le pisa a fondo y en vez de irse de culo se va de frente, suspira. Pero esto está guapo, ¿eh? Es interesante. Te pide ir fino, ¿eh? Si no, la cagas. Tres segundos saca el Jerubir. No, pero las ruedas están bien, Alemi. Las ruedas están bien, tío, las ruedas están bien. Las ruedas están bien. Pique entre el ópera y el Jerubir, me mola. A quizá haga un poquito la guarra, tío, ya está un pelín. Whoa. Hostia, no sé yo hasta qué punto es recomendable, ¿eh? Cuidado. La guarda entra al revés. En, en este poco, nada. Sí, tienes razón, Guillem. Tienes razón, tío. No, no ayuda, no colabora. Vale. Ahora unas cuantas curvas en zigzag Vale. Cuidadito. Sí. ¿Está yo aquí infravalorando a, a los coches de los rivales? Y sí, claro. ¿A quién se le ocurre infravalorar un Yelovir, por ejemplo? Es que fijarse como el coche bloquea y se va recto como frene fuerte, eh. Teniendo un pique tremendo esos dos de ahí al fondo, ¿eh? Madre mía, un poquito de pistonazo ahí. ¿Te imaginas que no he montado? ¿Te imaginas que no he montado los neumáticos buenos? Y por eso estamos así de jodidos. No creo. O sea, ¿cómo de ya el ¡Qué flipe! Madre mía, ¿eh? No se saldrá el Yelubir, ¿no? ¿Van con más de competición a yo, Aremi? Eso puede explicar muchas cosas, tío. Yo voy con neumático deportivo hablando. ¡Qué ruina! ¡Ey, Uri! Muchas gracias por hacerte miembro, por renovar. Miembro a nivel 1. Muchas gracias. Casi medio añito conmigo siendo miembro. ¡Buah, terceros, tío! ¡Qué flojo, eh! ¡Qué flojo el Yelubir Bear! Escúchame, voy a dar un intento a la siguiente carrera. Es un campeonato. Voy a dar un intento a la siguiente carrera, ¿vale? A ver si así conseguimos recuperar. Porque lo que es en velocidad, difícil. Quiso decir, es un poquito más técnico. Quizá podemos intentar algo. Miembro de YouTube y sub de Twitch. Siempre fan de tu contenido. Qué maravilla, Uri. Muchísimas gracias. tío te digo, se agradece un montón. Como os digo, esto es un campeonato. Vamos a la siguiente fase. No, no, iban más rápidos que yo en todo. Pero bueno, espero que las crubas pueda tirar yo más a fuego que ellos, tío. ¡En Fuji! Va, nos vemos. Un saludín. A prueba. Recuerda para alemanes pescaros Me ha sido cheto en Gran Turismo, así que sí, tío. Buena salida esta, ¿eh? También es verdad que antes a mí este me ha frenado mucho, el del Celica. Van con gomas buenas, es que se nota mucho. ¿Cómo frenan, cómo se agarran, cómo traccionan, todo. Aún así. Aún así aún así, es que hey No, me he intentado saltar a la chica. ¡Hostias! Por leer derecha, tío. Joder, por leer el chat, mierda. Shit. Vuelve a el rejoin, el rejoin. He pisado un. Un, una hojita, un folículo de hierba Nada, nada, recuperamos Los puedo leer, ¿eh? Joder, habrás visto un Gran Turismo Que me requiere concentración ¿Esto qué, el competitivo de Gran Turismo 7 o qué, tío? ¡Qué mierda! Bueno, aquí os puedo alcanzar Alegría a los corazones, vámonos una planta de tomate totalmente de un pequiolo un trébol he pisado un trébol a la mierda del coche Rebufín lo que zumba el ópera y lo que zumba el telubir, eh qué rico papi frenas y eso Uf, los frenos, los frenos, tío. Los frenos, The Brakes. He hecho los cerebros, The Brakes. Le Frein. En francés también. Ahí me tajado un poquito. Le Freiné. Los Freaks. Los Core Espera, 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 espera. Logramos algo, ¿eh? Fenot de nivel 1. Son Fenot de semicompetición, ¿sí? No sé si serán mejores o peores que lo que tenía Forget de serie, ¿eh? Buenas, Orlando. Señora, que estén comprando nuevas, ya sabéis, estamos haciendo una colecta una para un reloj Bulgari y vale 5.000 euros para poder desbloquear el Bulgari de Gran Turismo un poquito antes. Que según me comenta la gente en Twitter, la update es buenísima aunque, porque es todo gratuito. Y como es buenísima, pues hay que disfrutarla, ¿vale? Señores, hay carrera. Hay carrera. Solamente os digo eso. Hay ¿eh? carrera, hacerme caso. Hay carrera, hay carrera. Hay carrera, eh. Hay carrera, hay carrera. Como le engancha el rebuffing en al Yelubir, hay carrera. Bof, como le engancha el rebuff al Yelubir. Ah, le he tocado. No quiero tocarle, eh. A mí Fernando, ¿ya así eso? Hay carrera, ¿eh? ¡Uy! Bien, bien, bien. Vale, pues está. Ya hemos superado la crisis. Ha sido duro. Me dicen que estos frenos son de segunda mano de una Banet que los tenía antes. Y me lo creo, ¿eh? ¡Qué mierda! No agarra nada. Te tengo que llevar poquitas vueltas para que no derrape. Incluso bajaba primera. Me flipa la pelea que tienen esos dos, ¿eh? ¿Cómo lo están viviendo? ¡Qué guay! Frenos de pinto, total. Pero es verdad que en esta curva son muy lentos ellos. Aquí ganamos ventaja de gordo. Eh. La verdad es que nuestro coche es más lento que los suyos, pero así le da más emoción a esto. Es como con el chaparral antes en el Gran Turismo 2. No me con el coche macheto en Gran Turismo Si no sacarás un aburrimiento Tienes que ir con un coche jodido Que de algo de encanto, que de algo de pique Ojito lo verá que se ha puesto primero Frenos de F100 del 72, total Frenos de un Walton del San Andreas ¿Ah, ya? Ja, 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 no me doy ni cuenta ¡Muy bien! Si no gana el campeonato Le pongo llanta de chapa al Forgete Firmo, firmo, firmo me apunto eso, Darius. Si no ganamos el campeonato, le pongo llanta de chapa al forjete. Y se queda con ellas puestas. Pero, ¿cómo estamos ahora? Le hemos quitado el puesto al Jellubir. ¿eh? Estamos segundos. A dos puntos del primero. Se puede todavía. Se puede. Se puede. Buenas, Agus. Bienvenido. Sin mayúsculas, por favor, tío. Yo saludo, pero sin mayúscula. Vámonos. De tambor, esto es bonito, es bonito, ¿eh? el encanto de todo esto Bonito, 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 no me caso que esto es bonito. Por cierto, solamente para informarlo y compartirlo con vosotros: 140 usuarios en YouTube, 120 en Twitch. Vamos, vamos. Objetivo de este año es acabar con 300 en Twitch y 500 en YouTube. Por poner. Eh, cuidado, Discord. Discord no. Más que nada por si hay mensajes privados con gente, tío, que no mola. Eh, ¿Dónde estamos? Aquí, aquí. Vale, tiene que traerme a Gran Turismo 4. Más todavía, tío. Por cierto, noticia que tiene un 9,4 sobre 10 de dureza. Este sábado no hay sábado retro. De hecho, no hay directo, porque voy a Retro Málaga, ¿vale? Pero bueno, esta semana hemos jugado a DIR 2. Hemos jugado a Gran Turismo 2 dos veces y ahora estamos jugando a Gran Turismo 4. Vais hartos ya de retro esta semana. Ya la semana que viene, ¿vale? Mañana sí, directo. Mañana sí, My Racing. Y el domingo me gustaría también hacer alguna cosita. Grande Josant, muchas gracias, tío. Por ese prime. Otro mes por aquí. Muchas gracias, tío. ¡Oh! ¡Toker 246. Circuito urbano que admito que me encanta. Y pocas veces admitiré que un circuito urbano me encanta, eh. Pocas veces. Vámonos. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Mucho japonés. Uh -huh. Porque es un Monzafriel que te mejora la calidad de las fuentes de texto, pero no está pensado para el español, está pensado para el inglés. Por eso la letra que, que tiene acento se buguean. Pero bueno, es un mal menor. Me gusta mucho cómo se ve el juego, muy limpio. Y durante la carrera se ve todo bien, así que no hay problema. Me preocupa el ópera, ¿eh? Se está pirando ya. Está diciendo, es mi momento, y se pira. Ay, Uf, qué poquito gira, tío, con lo feo que eres y el por culo que das, tío. Está de en medio el registro con las pegatinas, acuarras cuarra. ¿Qué me lleva? Vamos, 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 vamos. Cinco segundos ya, ¿eh? No puedo frenar a fondo, ¿eh? ¡Y dale, vuelta! Va muy bien el ópera, sí. El ópera va muy bien siempre. Yo lo tenía como mod para Seto me lo pasó hiper concept. Mod muy guapo. Creo que tenía y tengo. Venga, un poquito de rufo en recta. A tu casa. A ver, hielo birdo. Si no le pillamos, eh. Sí, pero antes de la curva. Poquito de pistonazo. Bien, bien, bien. Se menea muy bien el ópera. No, ya, ya no es cómo anda, sino cómo anda. Hostia, pero creo que el Cadillac era es más arma este que este, ¿no? El Cadillac era ya peor que Forgeté, tío. El Cadillac Cinato lo vende como maqueta Hot Wheels, de escala 1.18. Vale 40 euros. Pero uf, me da pereza, tío. Bueno, 40 nos vale 50. Pero me da pereza un cadira 100, tío. 50 euros. Si fueran 20 o 30, pues sí, pero 50 ya pica un poquito más. Ah, esa curva tengo que tomarla bien. 6 segundos se nos aleja, ¿eh? Se nos aleja. Pong. Para mí que el Jirobir gira lo mismo que yo, eh. Si no tiraba de rapes, gira lo mismo que yo, más o menos. A ver, Cadillac 100. Vámonos. Uf, madre mía, no lo pillo, eh. Bueno, no, ya que acabado, creía que eran tres vueltas. La cosita se pone tensa, ¿eh? Se amplía la diferencia entre el Leopera y yo. Se amplía la diferencia, tío. Segundo, vamos. Es duro, ¿eh? Es duro, es duro. El Cadillac 100 gira ligeramente mejor. Yo es que hace mucho que no pruebo uno, tío, en Gran Turismo, así que no sé decirte. Sí, en recta me lo fundo, pero... Les haré un remaster de Gran Turismo 4. Habiendo emulación habiendo PC no hace falta, Ramiro. Habiendo, habiendo esto no te hace falta. Yo quiero más mods para Gran Turismo 4. Para que ya existe. Quiero un mod que... Ampl... Quiero la posibilidad de poder ampliar a los rivales en pista. Meter circuitos nuevos, coches nuevos. Y sé que lo que estoy viendo es imposible con este Gran Turismo. Que sí me jode. No se puede meter rivales nuevos en Gran Turismo. Más rivales en pista, me refiero. No se puede. El motor del propio juego no lo permite. O sea, un GT4,5, sí Sí, algo así es lo que Intenta el ModSpec2, eh Pídele fuente, el código fuente A Cazanio por Whatsapp El capitán inverso, bueno, perdón, el capitán mm. bueno, Hombre, pues si no cuenta que si es el capitán mm, A lo mejor puedo hacer algo por velocidad punta, eh O por ritmo en pista, vamos allá ¡Está complicado Nazgûl, está complicado! Muy buena salida, sin... ...sin hacer el tonto con las marchas. Venga. El Yolubir no es más ágil que yo. El Opera sí lo es, en cambio. ¡Dios! ¡Dios! Hay que frenar mucho antes que ellos, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Ay, perdón, creo que he echado un poquito fuera, creo. Pero eso sin querer. Estos zonas van más lentos que yo, ¿eh? Un poquito ahí de Verstappen Si el Beer queda delante del Opera Volveremos a vez a pelear por la victoria, ¿eh? Puede haber opciones entonces ¡Qué poco agarra! ¡Qué poco agarra, tío! Si el Yenubir queda segundo, hay opciones de victoria, ¿eh? <laughs> World en las carreras de existencia te recomiendo utilizar el modo Best Pack. Porque hay algunas carreras que solo son por tiempo. Uy, no puedo leer, tío. Con este coche no puedo leer, hostia. Hostia, mira dónde está ya. Voy a esperar. Creo que voy, voy a modificar la carrera a mi, a mi favor. Bueno, creo que ahora mismo no hace falta. Creo que ahora mismo no hace falta. Buena frenada esa, ¿eh, señor. Y aquí enganchaba Mahar. ¿Quién me gustaría a mí ver el puto capitán en Gran Turismo 7, tío? ¿Cómo se vería esto gráficamente en la Play 5, eh? Uf, joder, cago en la leche. El capitán que lleva a ser un circuito urbano, seguramente. En la ciudad que está al lado del capitán, de por eso se llama el capitán. El, del, el capitán City se, llamará, se llamaría en Gran Turismo 7. ¿Se imagina? Mejor no lo enfican. Que... Sí, eso es. Justo lo acabo de comentar yo, Omega. Justo lo he de comentar yo. Ay, no, no. Tú otra vez no. El karma. ¡Ah! Coyre, Jerubir, adelántale. Adelántale, Jerubir. Perdona, bro. Han pasado cosas. No se ha notado, ¿no? No se ha notado, ¿no? Os tengo que confesar una cosa, ¿eh? Os tengo que confesar una cosa. Lo he hecho queriendo. Pero no se ha notado, no se ha notado. No se ha notado, ¿no, tíos? No se ha notado, no se ha notado. Ahora vamos a pillar al del Jerry que no se escape. Es GT4, no importa, ya te digo. Lo digo ya, ¿eh? En el online soy mucho más limpio. Solamente lo hago en el modo offline. Y se suscriben cuando me cargo a uno, tío. Maravilloso. Discrepo, Jordan. Yo. Aguantaré hasta el C6. A mí el C6 me gusta mucho. Yo aguantaré un poquito más Citroën, ¿eh? Luego ya sí, luego ya estoy de acuerdo contigo. Pero yo aguantaré hasta el Citroën C6. Abro debate: ¿Citroën C6 sí o no? A mí me flipa. A mí me flipa. Me parece un cacharro tan feo que da la vuelta y es bonito. Y además me recuerda. Es, me parece muy Citroën antiguo. Ahí va, ahí va, Yo con los shortcuts ten cuidado, ¿eh? Pero lo muy cheto, sí. Me voy a callar un segundo porque este tío, como no me pongo las pilas, no, no lo ganamos, ¿eh? Y más con estos neumáticos y estos frenos. ¡Ah, ¡Oh, qué tonto! ¡Tonto! Vamos, vamos, vamos. Qué buena salida de traccionando con el forjete, tío. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien ahí, bien ahí, bien ahí. Vamos, 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 vamos. vamos. Vale, ha dado un toque, pero porque se me ha cerrado. Vamos, sin tocar ahí, muy bonito. Ya sale más fuerte el Jubiri de ahí que yo. Me estoy pelando legítimamente contra la idea de Gran Turismo 4. No avanzamos, eh. No evoluciono, tío. Mi vida no avanza. Ya parece que sí. Venga, va, ya parece que sí. Venga, va. Se o sea, entró un poquito de lado, qué guapo. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. El C6 Está en el top 3 de coches que, que atentan contra la naturaleza junto con el múltiple PT Cruiser. Que va, Inferno, está guapo. Está... A, mí el C6, a mí el C6 me gusta. A mí el C6 me gusta, tío. A mí el C6 me gusta. Yo conduje uno de chiquitillo cuando me saqué el carnet. Cuando curraba en la Citroën con las prácticas, y yo lo flipé con el puto C6, tío. A mí me gusta el C6. Te aumenta un 0,2 por carrera. Wolfman, tú no serás muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy friki de Gran Turismo, ¿no, tío? Pregunto, pregunto, pregunto. ¿Empate? No. ¡Ah, sí, empate! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No, el Citro en C6. El Citro en C6. Se me nota. Chispitín, chispitín, poquito. ¿C6 o 607? Uh, C6. A 1107 no me gusta. O sea, me parece que Se seguir ese aura de coche feo del C6, pero sin ser tan feo. Y se queda a medias. No, me gusta más el C6 que el 607. ¿Qué es el, frigi de, qué es el frigi de gran Turismo? de Gran Turismo? A ver. Una cosa es un aficionado de Gran Turismo. En plan de. Tío, me he comprado todos los gran turismo. Los juego siempre que puedo. Siempre me gusta mucho la serie. Aficionado. Bien, correcto. Luego están. Los que ya controlan mucho de gran turismo. En plan de. Compito diariamente. Cuál coche es el más bueno. Cuál coche es el más malo. Cuál coche tal cual. ¿Qué entrega tenía este coche? ¿Qué entrega tenía este coche? Que bueno, todavía. Yo me considero. En ese nivel más o menos, más o menos yo. Y luego están los putos frikis, que es. En este campeonato hay un como de posibilidades que te aparezca este coche como rival. Ahí está Wolfman. <laughs> Ahí está. Y no es el único. Hay mucha gente en este canal que está a ese nivel. A ese nivel. <laughs> ¿Qué es más feo? ¿Un 607 o un Versatis? Un Versatis es más feo que un 607. A mi gusto. Soy yo, bueno, luego está la gente. No, pero los que son mothers, yo no los considero frikis. Los considero mothers, tío. Mothers. Son una raza aparte. Vámonos, tío. Siguiente. Que... Vamos empate, eh. Cuidado. Cuidado. Es un experto en coches y en manejarlos. Nah. Hay gente que sabe mucho más de gran turismo que yo. Mucho más de coches que yo. Y también que pilota 18.000 veces que yo. Yo, bueno, hago lo que puedo. No, no, no. ¿Qué decía Fangio? 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 Aspira siempre a ser el mejor, pero nunca te lo creas. Ahí está. Vámonos. ¿Qué? Dime. Ahí lo tenéis, lo que decía Fangio. No puedo opinar porque yo piloto con mando. Ternura. ¿Ya valiste aquí en su cuba? Sí. Su cuba. Bien. Con un forjete. Bien, bien. Vamos. Me voy abriendo hueco porque como se escapa el ópera, que se va a escapar, nos dan. Lo siento, Celica Gitano. Lo siento, bro. ¿Qué decir de Billy? ¿Por qué metís a Billy siempre en todos lados, tío? ¿Qué tendré yo que ver con Billy? Cago en la puta. No tengo absolutamente nada que ver. Ni como piloto, ni como comentador, ni como nada. Dejad de meterlo en todos lados, tío. Vamos, 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 vamos. Se bugueó Twitch, no, porque eso tiene sonido. Se escucha todo bien, ¿no, tío? Se escucha bien en principio, ¿no? Son cinco vueltas, por cierto. Hay un toque sin pachate fuera. Vamos. Vamos. Coño. Sí. Sí, parece que... Vamos. No está lejos, ¿eh? Si gano la carrera, creo, creo que soy campeón, sí. ¿Y la gente que hace meme de gran turismo, dónde entra? Depende. Si son muy, muy, muy rebuscados, nivel 3. Si son normalitos, nivel 2. Pero una persona normal, a, a, normal aficionada a gran turismo, que no quiero ofender a nadie, no hace memes de gran turismo. Pues si hay un romance de secreto, lo decís a él. A mí déjame tranquilo. A mí no me lo metáis por aquí, tío, por favor. Os lo agradecería de verdad. ¡Vámonos! No, no, pero para BK. Beca... Si hablamos de BK4, Beca BK4 Beca sería un friki de nivel 3, ¿eh? BK4 hace coñas muy, 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 muy rebuscadas y oscuras. De gran turismo, de hecho. No sé si es peor, él haciendo las coñas o yo entendiéndolas. Eso, ese es el problema. Ese es el problema real de BK4. Yo, vale, gracias. Gracias por... Gracias por aclararlo, tíos. Y yo, creo que esto lo podemos pillar, ¿eh? Pero no puedo cometer ni un fallito. Ah, 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 ah. Estoy de acuerdo con Benoit. El tiene Gran trino ya existía, eh, los memes ya existían de Gran tribo, pero él fue quien lo llevó a otro nivel. Eso es, eso es verdad. Eso es correcto. Esa data es acertada. Ah, ah, ah! Uf, 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 uf. No, me cago un. En... Y él irá de chill, ¿sabes? Y yo estoy aquí jugándomela en cada curva. Cabrón, no me eches fuera, te echo fuera yo, ¿eh? Estoy seguro que yo peso más que tú. Segurísimo. Me cago en el copón, tío. ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¡Ay, se fue! Perdón. Más que nada para no repetir la carrera, tío. La verdad. ¡Ay, se me fue! Realmente, esta cosa no me gusta hacerla en directo porque si salen bien, todos nos reímos. ¡Jajaja! Ja, ja, ¡Qué cabrón! ¡Jajaja! Ja. Pero como me salgan mal, el ridículo que hago en directo es bochornoso. Y ya me ha pasado alguna que otra vez. Horrible. 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 Si esto fuera fuerza, penalti de medio segundo a mí. Si esto fuese Gran Turismo Sport en el competitivo o el 7, sería un segundo de penalti a mí, cinco a él. Bien, dicho lo cual, sigamos. Pero nos rimos también, también es verdad que es lo importante. ¿Qué liga tienes conseguidas? Pues creo que igualmente tengo hasta la B Internacional creo en esta partida. En esta hemos ganado, ¿no? Somos los mejores. ¿Somos los mejores? No sé, creo que somos los mejores, ¿eh? Corrección, penalti un milenio para ti. Sí. No, no, luego puedo gran turismo es que los dos pillan rasca. En fuerza me penaliza a mí, pero me penaliza una puta mierda. En plan, de hecho un piloto y lo mato y me pone 0,2. En fuerza motorsport online. En gran turismo, a mí me pone 2 segundos de penalti y a otro le pone 5. Así como funciona el sistema de penaltis en, en fuerza y gran turismo respectivamente. Hemos ganado entonces, ¿no? Sí. Un llaverito de oro. Y recordemos, señores, que estamos en el mod Randomizer. Por tanto, los premios son aleatorios. No sabemos los que nos van a regalar. Los premios se varían de una vez a otra. Así que a ver qué cojones nos regalan aquí. Let's go. Let's go. ¿Será un trasto? ¿Será mediocridad? ¿Será un coche mega hiper cheto? No lo sabemos. Bueno, siendo el campeonato de coches tuning, este coche es una muy buena base para tunear. Oye, qué bonito es el en azul, ¿no, tío? O sea, este coche, a mí verdad, que está guapo, pero no me aporta nada especialmente. No se puede vender por mucha pasta y demás, pero está guapo en azul, ¿eh? No, 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 pero antes de que digáis, no, es que el azul es el de la Impresa. Y yo, al Evo le queda guapo el azul. Me, me, me recuerda, tío, a cuando de la review en Top Gear del, del, del Lancer y el Impresa, que era el Impresa en rojo y el Evo en azul. Qué guapo estuvo eso, tío. La verdad es que va la mierda de campeonato, ¿eh? ¿Bronce? ¿Una plata? Y está la ha ganado porque mató al del ópera. No, no, para mí los colores de un Evo son blanco, negro, rojo, no hay más. Pero que el azul. Es? es interesante, es interesante. Bueno, a ver. Zarrios. Me quiero comprar un zarrio. Pero uno en concreto, además. Que no sé si estará. ¿Estará? ¿Estará el zarrín? ¿Cuántos directos yo buscando un puto TVR Griffith,

Que llevo la categoría en un 2,8, ¿eh? Entre el nivel 2 y el 3, esto sería un 2,8, ¿eh? Se acerca ya a la zona muy lo que acabo de hacer. Me preocupa, me preocupa. Y lo peor es que hay gente que la pilla. Lo peor es que hay gente que la pilla. Lo peor es que hay gente que la pilla, tío. Está guapo. Oye, este coche es muy bonito, ¿eh? Y este color también queda guapo. Vale, rectifico. Negro, blanco, rojo y amarillo al levo. Pero no me lo quiero pillar. No me lo voy a pillar. ¡Qué desagradable! Es como el meme. Es que el meme es desagradable, precisión. O sea, yo sé que al hacer así iba a joderle la vida a mucha gente. Pero es que el meme era así. Pero por hacer el meme he tenido que sacrificar, pues, 30 empezadoras. <laughs> Venga, anda. Que no hay cacharros que me gusten, que me den satisfacción. Cómpralo ya. Pero es que mucha pasta, ¿no? Bueno mira, hacemos una cosa, hacemos una cosa. Compro este. Ya no vuelta atrás, ya lo he comprado. Me dolieron los ojos por, hacer, por solo hacer contacto, visual con ese Mitsubishi. Está guapo, le buen amarillo, tío, lebo 5 Y yo, Giovanni, vaya traumita que tienes con el Formo del T. No, yo tampoco lo puedo sacar, tío. Madre mía, llevas todo el directo con el Formo del T. Búscate una partida guardada, un sabegame, se lo pones al emulador y lo pruebas. Ya te quitas esa de encima, tío. Todo el directo quejándose que no puede sacarse el formo del té. <laughs> Qué duro. Bueno, escúchame. Vendemos el, el Evo 6, ¿vale? mil pavos. Bueno, algo recuperamos. Lo vendemos. Lo vendemos y me quedo con el. con el. con el Evo 5. Que además a mí, personalmente, me gusta más el 5 que el 6. Es verdad que es un restyling, pero me mola más. Y por supuesto, un poquito de Pepe Moment, ¿eh? un poquito de Pepe Moment. Hola, Pepe. Mira, juego con tu ropa. A qué vuelven veo el meme. Póntelo en volumen bajito porque es un meme que es un. De hecho, es une rap el meme, así que. Así que eso. Saquemos el carnet Oye Yo no sé Hasta qué punto la gente le entretiene El tema de los carnets Pero todavía me quedan carnets pendientes ¿Queréis que me los saque ahora? ¿O seguimos con los campeonatos normales y corrientes? Por lo menos los que me permita hacer ¿Dónde está la licencia? Aquí No sé qué es el modo GT4 porque no lo encuentro. No, es que esta es una build que me hizo Admeister para mí, para hacerla en directo. Eh, todavía no está el mod publicado, no está disponible. Solamente hay una build con el mod Randomizers y para los sonidos creo que también. Eh, pero busca uno de mis vídeos en el que pruebo el Randomizer por primera vez, que creo que ahí dejo un enlace. Si sigue estando ese enlace, es la primera beta, ¿vale? Dale un par y. Te... Venga, va. Vamos a quitarnos el carnet internacional. ¡Oh! ¡Hombre! Me pone un EQ220 y me tiemblan las piernas. ¿Qué va, Juanjo? Aquí hace frío, de hecho. Aquí no hace oleada de calor. Aquí no hace oleada de calor. Así que guay. Secuencia de curvas complicadas. Vamos allá. Hostia, en Mifi, igual que la prueba de Gran Turismo 2. Acabo de descubrir que había referencias de Gran Turismo 2 en Gran Turismo 4. Porque esta misma, esta misma prueba se hacía en Gran Turismo 2 Qué bueno, no, no, no me caía, tío No me había acordado No me acordaba, vaya, no, no era consciente El girar para otro día, a lo mejor Dale fuerte Dale fuerte Bendita frenada regresiva, eh. Basurote. Basurote. Nada, señores. Aquí. Mi regla es. Mi regla es. Eh, plata o nada. Como oh, es de plata para arriba, ¿no? ¿Qué va, José? Pero es que no va bien. De todas formas. A mí también, a mí también me fallan veces, José. Yo llevo un Ryzen en 7. No, Raisen 9, llevo yo. Pero a mí no me convenció Gran Turismo en. Gran Turismo 5 con el emulador, tío. De momento por lo menos no. Bueno. 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 Ya puesto lo intentamos, ¿no, tío? Ah, para el oro, mal vamos, mal vamos, no va mal ahí. Mierda, digo, ¿puedo salir a fondo ahí o no? Esta música tiene copyright. No puedo fracasar porque, como salta la música con el copyright de la UGIA. Tiene copia en YouTube, tío. No puedo fracasar. Ahí hemos pisado. Ah, hemos pisado pasto. ¿Qué pasa, Luis? Lo que yo no sé Luis porque no he hecho directo pasándote los carnets, tío. Nada. Debe dar un intento más, ¿vale, tíos? Toma la última en segunda. Lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer, lo acabo de hacer. La verdad, esta curva no sé cómo tomarla. Yo sé que la típica, ¿no? De que se entra abierto y se luego se va cerrando, pero es que no sé cómo entrar en esta curva. No lo sé. O sea, la teoría la sé, ¿no? Mejor ahí, mejor, mejor ahí. La cantidad de tiempo que hemos perdido hoy, tío. Hay que salir en segunda, sí. Rozar el bordillo y frenar después de la línea recta. Es un poquito... Porque es un coche me sale bien para velocidad a punto más que para meterlo por tramo el 220, tío. Para correr mucho en línea recta y ya está. Ahí creo que hemos ido lento de cojones, eh. Nada, seguimos ahí, tío Le voy a dar un último intento, tíos ¿Qué le pasa al rover? Que es muy barco, tío Que es muy barquiano A ver si contra mi fantasma podemos hacer algo ¡Fantasma! Bueno, escucha poquito a poco, eh. Pero así me deja hacer un cochazo. Yo tengo gente 7 con la operación TW, en el ojito muy suculento. No, el coche me, este me flipa, eh. A mí los 220 me flipa. a mí es top de los 90, vaya. ¿El 2 mc coche solar? Pues no lo sé, tío. No lo sé, no sé tanto de ese coche, tío. Me suena que no, pero no sé. A lo mejor estoy jugado, ¿eh? No creo, no. No, no ha podido ser. Ya ha cambiado el juego, Cochetti. Quiere que sigo? ¿Con Gran Turismo 2? Bueno, pues ya se queda así puesto. Ya se queda así puesto. De hecho, el plan de hoy era este, eh. a Gran Turismo 2 y luego Gran Turismo 4. Estamos, lo estamos cumpliendo a la perfección el plan. hay ha salido más fuerte que yo. Flipa. Vamos a dejarla ya, tío. Vamos a dejarla ya, vamos a dejarla ya. Vamos a dejarla ya. Vamos a la siguiente, tío. Con el fantasma, sí, con el fantasma me pico y eso tira más para adelante. Venga, siguiente prueba. Next, sí, bueno, él sí, soy millo yo, mi yo del pasado. Millo del pasado, mi yo del pasado. Curvas complicadas en Suzuka. ¡Hostia, qué guapo! ¡Un alfa Spider! ¿Sabéis que en los interiores de los coches de Gran Turismo 4, los que tienen interior, se ve hasta como el piloto mueve la mano para la, en la palanca de marchas, tío? Es una locura. O sea, haremos no sé por qué está la capota y demás, pero se, el piloto se vería cómo cambiaba de marcha y cómo, cómo hasta mueve la palanca, tío. Eso no es una Alpha Spider, sí lo es. Eso es una Alpha Spider. No es un GTV, es un Spider. Lo pone además ahí. Está la Alpha GTV y está la Alpha Spider y esto es una Alpha Spider. Me cago en la puta. A ver, un momento. Si yo pongo un internet. Alfa Spider. Del año 90 y algo, Alfa Spider. ¿De qué año? Del 99. Me sale el GTV descapotable y se llama Alfa Romeo Spider. Que el primero fue de los 60. Estamos de acuerdo, pero que también me se llama Alfa Spider. Y con techo duro se llama Alfa GTV. Alfa Romeo Spider, Alfa Romeo Spider, Alfa Romeo Spider, Alfa Romeo Spider. Alfa Romeo GTV Spider. Ahí pone ahí. Alfa Romeo Spider. No me refiero a eso, entonces ¿a qué te refieres? Y que no y que no era friki, no lo sé, so. bueno, un poco de coche sí. Pero que yo, de hecho hasta me acuerdo que en Gran Turismo estaba el Alfa GTV y el Alpha Spider, que era un GTV descapotable. No es lo mismo. Alfa Spider-Man, he a hero stay what that's it, get away. no tiene entidad de lo original. Ah, vale. Si te pone ya filosófico Estamos de acuerdo en ese aspecto. Sí. A mí tampoco me evoca el encanto del Spider original. Vale, 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 vale. Vale. Por ahí te va a librar. Y yo. La chinada que me acabo de marcar. Porque me ha corregido uno y porque ni siquiera lo entendió bien. Precioso, mister. No te preocupes. No te enfadas. Yo tampoco me enfado. No. Debe llamarse Alfa Romeo, GTV. Spider simplemente, pero con el GTV, no Spider simplemente. Qué, qué chinada, tío, qué chinada histórica. Pero es que yo creo, es, pienso que eso es lo correcto, Orlando, 355 la terminación y luego ya la denominación del modelo y luego ya la versión, Spider Berlineta F1 Challenge, el que toque, pero 355. Pero no es que se llama Alfa Romeo Spider cuando es un GTV descapotable. A mí el Spider me recuerda más a eso, al modelo de los 60 o 70, al Spider Dueto, por ejemplo. Uy, uy, uy. Y yo, mmm, la tracción delantera, Dios. Independiente de suspensión. ¿Dónde acaba esta prueba? Mucho contraste. A mí me gusta. Algo que pasa con jugar, ¿No veo la línea del coche? Yo sí la veo. Pero quizá la calidad del directo haga que vosotros no la veáis por el contraste alto. Porque sí, a mí me gusta el contraste alto. Pero yo lo veo perfecto. Yo lo veo precioso, tío. ¿Esa prueba acaba en la hierba? Pues casi, casi. Oye, aún así plata, ¿eh? Para la mierda que he hecho. Me tengo que bajar un segundo, ¿eh? Podemos intentarlo. Podemos, podemos intentarlo. Qué mal entrado y ya, loco. ¿No ves cómo mueve el volante la animación? Y encima tengo que ir con la ayuda activas por cojones, eh. Tiene pinta, eh. Tiene pinta. A ver, a ver si no la cagamos en el último sector ¡No! Y la boca chancla Ataca de nuevo Qué pene, va muy bien, eh Y va muy bien Vamos. Realmente acabe el último sector. Que donde le ha cagado aquí. No, no he movido tan bien, tan bien como antes, eh. Grande coleguita que se suscribe con Prime. Muchísimas gracias, tío. Y bienvenido por dejar por aquí. Bienvenido por dejar el Prime. Si no, fuera de aquí. No, ahora en serio. Muchísimas gracias, coleguita por dejar por aquí ese Prime. Y ahora sí, bienvenido que es el primero de muchos tío. Ya o sea, aquí me ha trincado, ¿eh? Así hemos bajado medio segundo. Hay un hay un amplio margen de mejora, ¿eh? Esta prueba se puede esta prueba se puede orear, ¿eh? Esta prueba la veo oreable. Vamos. dios lo que barca este trasto virgen santa madre my mejor no hay una gran mejora ¿Cómo se me ha ido ahí? Se me ha ido, se me ha ido un huevo, tío. Se me ha ido un huevo, tío. <laughs> eh, las repeticiones van perfectas para mí, las están también, eh, Omega. a actualizar el emulador, que le mostré un montón de mejoras ya que traigo un montón de fallos, eh. Que antes era uno dice a jugar a Gran Turismo 4 en el emulador, pero ya no, ya se va, va de puta madre. Ya cualquiera puede jugarlo. Y es menos exigente, que antaño ¿Cuándo empecé yo a jugar a Gran Turismo 4 emulado, tío? Porque recuerdo que el vídeo superó un trauma. ¿Eso fue emulado o fue con mi partida original? Con, en, en consola. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. ¿Cuándo empecé yo a meterme en, en la movida de la emulación y subnaciones? Y es más, ¿fue con la Play 1 o con la Play 2? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Boah, estamos ya nada, eh. Antes de ayer. Sí, va a ser así fue sería este lunes o algo así sería este lunes seguramente qué era original qué jugué en el partido original qué va qué va yo llevaba mucho más tiempo con el tema de la emulación liado tío con los tutoriales esos que me daban un montón de asco hacerlos y sí sí yo me acuerdo sí pero no no recuerdo en qué momento del canal o de mi vida Empecé a meterme con los emuladores. Y no sé si fue con la Play 1 o con la Play 2. No me acuerdo. No, el High State no lo emulaba. High State de hecho lo jugaba en PC. No me acuerdo. Y estoy muy seguro de que lo que empecé a emular fue Gran Turismo. No me acuerdo, tío. No me acuerdo, no me acuerdo, tío. Tengo ya tan sumamente interiorizado a jugar con emuladores. tío, aquí en mi canal. A los que yo juego normalmente, me come. ¡No me come! ¿Lo tenemos? Sin duda, sin duda, una actuación impecable. Te voy a poner aquí un 10, un PA, progresa adecuadamente. Y yo aplaudí que saca un oro. <laughs> muy bonito, muy bonito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito Bueno, pues como os digo En los vehículos descapotables se ve hasta como el piloto Mueve la palanca de marcha y toda la animación Está tremenda ¡Jula! Aplauden a Argent ¡Aplauden a Argentino! ¡Me mola! <laughs> vamos, andamos. vamos Criticaba los modelos y había jugado con los emuladores Yo también era de los que pensaba Que digo, tío, ¿para qué? Teniendo el software original, ¿para qué coño quiere emuladores? quieres emuladores? Quieres emuladores, quieres emuladores Quieres emuladores y otro aplaude porque dice, nada, es que normal está sacando el oro. Claro, así también yo. Claro, con cascos también sacaba yo, creyéndomelo. Guía de chicanes, esto es Fuji, ¿no? 100%. Y por el frontal, deduzco que esto es un R34. Y por el sonido también, como el culo, eh, pero como el putísimo culo, pero bueno. Vale. Hay que bajarse un segundo de esto. r 34, correcto. No sé... Soy... Oh, yo qué sé, tío. A mí no me parece tampoco tan friki adivinar este coche por el capó y el sonido. Qué mal hueito viejo, eh. Hemos, vuelto, hemos bajado, pero no es suficiente. Nada. No, es negro, es negro. No parpal, es manés para el negro. Es moreno este coche. ¿Ha colado? Subieron un pelín ahí el cabrón. Nos estamos acercando peligrosamente ya al orapio, eh. No, a tanto no llego, Alemi. A tanto no llego yo con la Spec. De hecho, me confundo mucho. Aunque sí digo una cosa, ¿eh? En mi canal hay gente. En mi canal hay gente. Que te puede decir: La especificación, el motor, el año, el código del motor, la marca de los turbos. Y el motivo por qué el coche fue bueno o fue malo. ¿Eh? Hay un chaval que me sigue además también en, en Twitter que carga una review de un coche, me suelta cada parrafada, pero escucha una parrafada en la que mezcla te hace una mini review del coche, pero bajo su punto de vista y con los datos del coche técnicos. Sí, porque es verdad que la culata tal del bloque WZ824 tenía algunos problemas según sus pilotos, no sé quién, no sé qué tal, el campeonato del JGTC del año tal. Bro, bro. Dale like al vídeo, suscríbete y pon buen vídeo. Con sus ayudas. <laughs> no, en serio, muy bestia, muy bestia. O sea, a mí me parece. Alucinante y siniestro a la vez. Pero ya está, por mí encantado. Prefiero eso antes de. Eh, ¿Para cuándo vídeo de no sé qué? Prefiero eso, sinceramente, lo prefiero. Pero hostia, asusta, ¿eh? Asusta. Asusta, tío, asusta. Y yo sé que mi vídeo no profundizo tanto porque, porque pienso que así pierde. Porque así el vídeo pierde ritmo. O sea, algún dato sí doy muy friki, ¿vale? Pero intento aunar momentos de cositas técnicas muy por arriba, sobre todo con cosas. Curiosas o anécdotas o curiosidades o características incluso diríamos. ¿Qué mierda de prueba acabo de hacer? Efectivamente, Leonel. Mejor que eso. Mejor que eso, mejor que eso. Ah, por ejemplo, es otro buen ejemplo esta. Es verdad que los comentarios ayudan, ¿eh? Buenos o malos. Ayudan siempre los comentarios a posicionar el vídeo. Vamos, vamos. Y yo estorpo a de Cuba al 34, ¿eh? Estorponcillo el cabrón Bueno Vaya pique cuando todavía me queda un segundo Para el oro, ¿eh? Bueno, un segundo en los medios Que sí que hay gente que hará vídeos que son Mucho más técnicos, mucho más específicos Y que a mí personalmente no me gustan Yo intento buscar ahí Un balance, pero que a quien le guste, estupendo yo intento eso, buscarle un poquito el. Darle un toque un poquito más informal. Que, que sea. Que te enganche la historia. Como quien te cuente una peli. Como un, como un colega que te cuente una película de. De Malo y bueno. Hemos salido muy bien ahí. Pff, madre mía, este ritmo no va a dar aquí la, la uva. Recortando de do, en dos centésimas. Vamos. Hasta luego, le dije al vértice de la curva. O sea, código de motor. Me sé el código de un. Coño, de un Skyline, un RB26 o un 2JZ. Como mucho el 3SGE. El 4G63 también del Lancer. Los más míticos por el mundo del JDM y la potenciación. Pero hostia, tío. Saberte el código del motor de un prototipo del grupo C que solamente corrió un año porque al año siguiente se cambió el motor por otro motor distinto. Hostia, tío. Y saber el, la marca del turbo que llevó durante los entrenamientos, pero luego lo cambiaron por otro que era más fiable, que vino directamente desde Japón. Hostia, yo, 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 yo El código Macron F1, hostia, es, hay más pillado, ese no lo sé. Sé los motores que salieron partiendo de esa base o los derivados. El tema del BMW con el BMW Serie 8 con el motor V12 y tal. Pero a tanto no llego. También te digo una cosa, es 70. También te digo una cosa. Cuando le haga la review al F1, lo comentaré y después eso no se me olvidará. Me mola porque en mis reviews yo mismo aprendo un montón también de mis propios vídeos. Hasta luego. Y yo el último intento. si está la polla, eh. Esto está la polla de la prueba esta. No me gusta. Muy fea. Una plata, aunque sea. Oh, entre los 92, confort. Y el control de tracción activado. Y la Tesa. Durísimo. No, pero... Pero para las descripciones de un. de un A me parece guay que vayas buscando datos finos, tío. Porque realmente esas descripciones molan por la cantidad de datos que daban, tío. Y también curiosidades, ¿eh? A mí las descripciones de Gran Turismo me encantaban. que es una pena que ahora sean un discurso que te cuente alguien en el GT Café. Déjame en mi lela cuando me dé la gana y ya está. Coño. Vámonos. No, pero el fantasma lo puedo quitar. Yo utilizaba para eso, para. Para un poquito ir por donde iba yo. Bueno, ahí. ¿eh? Coño. Polera. ayu. El GT viejo siempre será el mejor juego de coche de por vida. El GT viejo. Sí, un poco sí. Ah, he visto que ha llegado riéndote y digo, hostia, no sé yo, ¿se está riendo de mí o de qué se está riendo? Bueno. ¿Gusty Lamborghini o Ferrari? Ferrari. Pero es que escucha que en el peor día también Ferrari. Me gusta el Lamborghini mucho. Ferrari. Eh. Venga, va la plata. Va, 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 va. Va, 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 va. Venga, otra cosa. A otra cosa, otra cosa, tío. Venga, va. A otra cosa. A otra cosa. Sí, soy el mejor, soy el mejor. Hasta luego, tolego, hasta hasta luego Adiós, adiós. Adiós. A Gustin le gustan los tractores. Escúchame, que si no fuera por los tractores no se hubiese levantado la Lamborghini nunca, ¿eh? O sea, la se levantó por los tractores. Y se arruinó por los coches. Varias veces. ¿Esto es un qué? ¿Americano? No puede ser un Mustang si te cobra, ¿no? No me suena a ese vinilo en el capó. ¿Esto qué es, tío? Suena muy V8 americano. Uff, uff, con toda que mierda. Ford Falcon. Uy, mierda. Demasiado pronto seguro que esto era... Que esto era americano. No ves que no soy tan friki. Hay más frikis que yo, ¿no ves? Mira, por ejemplo, Alkaline, O Roger. ¿No ves? Hay gente que es peor que yo. La cosa es que no salde con todo de tracción. Es lo que más mata este coche en esta prueba. Se puede atajar, pero ya te digo, sí que salte con todo de tracción. Acá pierde la liberación del mando. Eso quiere decir que está ya sin pilas. Vamos a engancharle su cargador. Porque este carnet yo me lo quiero sacar. Pero me hace falta liberación. Me hace falta tener el feedback de los mandos. El feedback de los pobres, tío, que es la liberación. Yes. Ahí está. Bien. Sigamos. No, va con batería, no va, va con batería, va con batería. Va con batería. De hecho, os recomiendo encarecidamente que si estáis mando de equipo One, les compréis baterías, porque aguantan bastante y luego las cargas aquí si tienes un USB cerca y ya estar feliz. Las pilas ya Siempre he pensado que Siempre he pensado que en ese aspecto PlayStation lo hizo mejor que, que Xbox, con el tema de las baterías directamente. No las pilas. Muy mal. Me da pena que el mejor intento ha sido el primero, ¿eh? Bueno, ahí hemos hecho lo que hemos podido. ¡Qué barcazo! ¡Qué barcazo, tío! También te digo una cosa. Eh. Quiero, quiero matizar aquí una cosa importante porque veo. O sea, veo que estáis como. Como. Formando guetos en lo que a frikiismo de coches se parece. No. No hay nada de malo en ser un friki de los coches, tío. No sé por qué coño tenemos normalizado Que es normal que sepamos Los futbolistas Las temporadas, los partidos Y... O la Fórmula 1, los grandes premios Los puntos de cada uno y demás Y no podemos ser frikis sobre cilindradas Motores y datos técnicos No es nada malo ni mucho menos, tío O peor todavía, la gente que se aprende los trapos sucios De los famosillos de turno y su puta madre, ¿sabes? O sea que... Nadie dijo que... En absoluto no es por si a entendido. por si yo he dado a entender que ese friki de los coches sea algo malo ni muchísimo menos, vaya, ni muchísimo menos. Yo llevo siendo friki de coches desde que tengo memoria y hasta sufriendo bullying por ello, vaya. Oh, ya no, ya no sufro por suerte, pero sí. A ver, y yo qué trasto de coche, eh? me cago en la puta. Una cosa, es verdad una cosa que comenta Torres, ¿eh? Una cosa es ser friki y otra cosa es ser pedante. Y el pedanterismo sí si se relaciona mucho con el ¿Eh? Importante. 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 Y eso se lo he llegado yo a vivir eh, en el canal, ¿eh? Eso se lo llega a vivir. Una cosa es hacer una corrección de buen rollo, en plan, tío, un dato, ¿vale? Eh, mira, tal. Solo, una, solo un pequeño apunte, tal. Y otra cosa es... Mmm, tienes que informarte más porque no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Mmm. Aprende a informarte mejor. Pero luego llega el oro de Gran Turismo 4 y me la pela lo que comentes tú y lo que comente tu puta madre. ¿Cuántos de gran turismo? ¿Eh? ¿Tú? Porque yo tengo uno aquí ya. Lo estás viendo mi oro de gran turismo, ¿no? Eso. Bueno, venga, va. Pues bastante fino, ¿eh? Sí, he visto lo del Leclerc, he visto lo del Leclerc. A ver, a mí Leclerc. Sentimiento he encontrado. Porque me parece un piloto a vuelta rápida muy bueno. Pero luego pecho fría. Da pique guapo. Pero. Uf. A mí lo de Monza no se me olvida, tío. A mí lo de Monza no se me olvida. Y mira que a mí me caía bien Leclerc, tío. A mí lo de Monza no se me olvida, eh. ¿Qué estáis viendo el cuaderno, un misterio? Sería precioso, eh. Muy bien. <laughs> Carrera guía de una vuelta. Ah, bueno. Hostia, con el R34 delante, ¿no? ¡Hostia! Señores, Seat, 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 Seat. Seat, señores, Seat. Aquí presente, aquí, Seat, ya, Seat. Seat. En el color correcto, efectivamente. Seat. Seat. Todos somos conscientes de que Seat. Seat. Bien, Seat. Silla. <laughs> no, hombre, no, silla no. Sociedad Española de Automóviles de Turismo A mí es que lo de Monza me sentó muy mal, tío, de verdad Me sentó muy mal lo de Leclerc, tío Parecía que peleaba únicamente con Sainz, tío A los demás le dejaba pasar a todos, tío Y luego no ayudaba a su compañero No, no me gustó, tío hay gente que me dice que era una estrategia, tío, pero... ¿Qué coño estrategia? ¡Que gane la carrera alguien! ¡Y no se abestapen! Esta prueba que en hace una vuelta lo rápido, más rápido que puedas, pero con un Nissan delante. Ya está, tiene track. No tiene más. Siempre ¿Sí estarán apretando tornillos, correcto. Ese es el mantra. Ese es el mantra de Seat. Bueno, lo de siempre ya veremos a ver. Qué pena. Quita, bro. Le he dado un toque y no me la. Me, le da un toque y no me la ha penalizado, eh. Atención. Magia negra. Uy. Es Qué mal. No, Master Dudo, este era gasolina. Solo que el Cupra también se vendía en diésel. Se vendía en diésel en, en gasolina, pero el modelo gordo, el guapo, era este: era el gasolina. Mira ese escaporro que me lleva. Qué maravilla. Madre mía, cómo me la estoy jugando, loco. Y si no me equivoco, esto lleva el 1.8T, ¿no? Famoso de baja ¿Verdad? 1.8T. Correcto, Adrigopa, eso es. Gracias. Es adelante es historia, totalmente. Sí, 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 sí. ¡Oh, oh, oh. Bueno, bueno, agarramos, agarramos, agarramos. A duras penas, pero agarramos. Tienes que ponerte pedante para sacar los otros, los oros. No, así es solamente un ejemplo. Así es solamente un ejemplo, así es solamente un ejemplo, Dios. ¿Qué te digo? Que a mí no me importa... De puta madre. Eh, en un Cupra, en un Seat. Oro la primera, soy español. ¿A qué quieres que te gane? Lo, 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 lo No, venga, va. Que. Que se puede saber más de coches. Que de otra persona. Pero si esos conocimientos. Los utilizas para. Mostrarte. Por encima de los demás. Bueno, de coches o de lo que sea, ¿eh? De lo que sea. Quedas como un arrogante. Como un pedante y como un gilipollas. Y yo, a mí, los vídeos que yo hago me da mucho respeto porque sé que YouTube está lleno de gente que sabe más que yo. Pero también hay gente que sabe menos. Y me preocupa lo mismo que la gente que sepa menos que yo conmigo se entere y aprenda bien que la gente que sabe más que yo diga, bueno, venga, va, vale, check. Vámonos. De que me parece bien ser un número de personas. Claro, porque Ibiza. Estoy con el carnet, ¿eh? no depende de mí. No depende de mí, no depende de mí. Y al igual que cuando me llega alguien y me hace una crítica constructiva, le. Coño, si realmente aporta, y lo veo que es muy importante, hasta llegaba a fijar el comentario. En plan, oye, mira también este apunte que es importante, ¿vale? ¿Qué tal me ha comentado, ¿Qué tal. Pero en cuanto llega, pues que sepas que no sé qué, no sé cuánto tuvo el motor, tal, 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 en vez de la especificación que tú dijiste. A ver si aprendes a informarte mejor. Vídeo muy mal documentado. A tu puta casa. A tu puta casa Y es más, recuerdo un caso en el que Uno llegó con tanta chulería Teniendo razón Que le puse, pues mira, tiene razón Pero como ha sido tan pedante Y tan arrogante Te voy a bloquear Y tu corrección la voy a poner yo como momentario fijado Tío, es una cosilla Cuando digo tal Resulta que es que tal, ¿vale? Ya está Se llegan mejoras esa... Se llega se llega, mejor, se llega a más sitios así, ¿no? Coño, queriendo aportar, ser constructivo, ser un miembro constructivo de la comunidad. ¿Esto qué coño es? ¡Oh, qué guapo! ¡Qué bonito! Mati hasta su deflector del aire y todo atrás. Mola. ¿AP1 o AP2 este es Seson Mil? AP1, AP1. No sé lo que he hecho, no sé cómo me ha por para prueba empezado. ¿Lo juega emulado? Muy buen Gusten. Sí, correcto, emuladísimo. Emulado no, emuladísimo. Con parches, con trucos, con mejoras gráfica. Emuladísimo lo juego. ¿Para cuándo destruir de Roof? Para cuando pueda llevar el hielo en una vuelta seto corsa sin matarme. Ese es el objetivo. Una vuelta con el hielo en Assetto Corsa sin matarme Y fuerte Nada de valor a 50 Vamos a ir rascando poco a poco, venga, va Uf, para el oro todavía queda, eh Y mira que este coche no puedo quejar de cómo se maneja Ni mucho menos A ver. Que con toda tracción te mata, ¿eh? Hacer es fascinación, sí. En plan de... Os cuento historia de Ruf, que tiene que estar muy guapa seguramente. No la sé, no la conozco, pero seguramente está la chula. Sé que era un matrimonio. Fue lo que fundaron la empresa. Mejor. Y acabar con una puta vuelta en el ring con el Yellow Bird, tío. Y os digo una cosa, Benoît, dale que te, te, estoy comentando, te estoy viendo tu comentario. Hay muchos youtubers ingleses que tienen un ruido muy parecido al mío. Que de hecho yo incluso los utilizo de fuente, incluso me inspiro en ellos. Pero intento que pongamos en español, al menos. Procuro, intento, lucho. Ah, me memeo fuera, memeo fuera. Memeo afuera, bastísimo. Memeo fuera, bastísimo. ¿Hay algún yellowbeard en esto que me recomiendes? Eh, ya hay un model, ya hay un de serie en el juego. Luego creo que hay versiones y tal, pero el que yo siempre he dicho es el de, el de aseto. Es lo suficientemente hijo de puta, como va creerme que es el más real, eh. ¡Coño Heiki! Muchas gracias, tío. Bienvenido. Heidi padre. Heidi, pa' cuando My Racing? Heidi, pa' cuándo My Racing, tío? Me lo referencias en Twitter, cabrón. Para jugar con, conmigo de mala forma. Y encima la, el, el fantasma me ha adelantado. ¿Para cuando My Racing, tío? Tú ligues el coche si quieres, tío. ¿Algún trasto que te guste? Me. Me, me humillo y me monto un skippy. De los que te mola a ti, tío. Pero pa' cuando My Racing? Muchas gracias por la raiz, tío. Muchísimas gracias. Y bienvenidos, tíos. No voy a aguantar mucho más. Voy a estar hasta las y media así, pero igualmente. Bienvenidos. Vamos a estar aquí con los canes de gran turismo hasta las y media, ¿vale? Así que. Pilla el sitio. Y lo dicho, que muchas gracias, que por ese pedazo de raíz, tío. Se agradecen siempre un montón. Por cierto, y tocaba Skippy de los vuestros, ¿no? Que lo jugué también. Te a esta carrita. Ahora que lo pienso, ahora que he dicho Skippy. ¿Cómo ha ido? Ah, si es que no, ahí he perdido fuelle. Os seguro que apuntaré un merengue por favor, tío. Escúchame en privadito por Twitter, tío, hablamos y ya te digo. Si tengo que mover un poquito los horarios, no mucho porque estamos acostumbrados, o buscar algún coche que te mole, alguna pista que te mole, se habla, tío, que me hace ilusión. Me hace ilusión hacer alguna cosilla junta. Y porque tú estás ya más que feliz y acostumbrado a tu chapa chapa con el zazo, pero... Un directo de tuyo hablando de juegos antiguos me fliparía. De coches, que es de lo que controlo yo. Me fliparía también, como dato. Lo dejo caer. Larguísimo vídeo ahí, ¿no? Diríamos. Antolín, gracias por suscribirte, tío. Casi un añito por aquí. Aseto en Playstation 4. No recomiendo Aseto para consola, tío. No lo recomiendo. Es que está desaprovechadísimo. No. Y yo... Tengo ya la plata, ¿no? Me voy a chuparla Siguiente prueba, tío Estoy haciendo el tonto aquí ando guarda Madrid con un coche raro y estoy dentro Lo hablamos Lo hablamos, ¿vale? Son tres carreras Es un mini campeonato de tres carreras Pues uno que es el GP de Madrid Ese extraño que ha salido Y dos circuitos más de, de España Lo veo Y el coche buscamos algo, ¿vale? Lo hablamos por privado si quieres, tío Lo hablamos, lo hablamos Se habla, se habla Esto se negocia, se negocia a ver, esta la prueba de qué va. Secuencias de curvas complicadas. Tres. Sí, dice reintentar, pero eso es lore de Gran Turismo, el ¿eh, Leonel. Eso lleva toda la vida siendo así. Oh, Alando, el rey de Roma. Bof. Bof, que me gusta en este coche, tío. Qué trampa mortal, me encanta. Me encanta. Aquí oro, tíos. Oro por respeto al Yerubir, ¿eh? Que me gusta este coche, tío. Echa el turbaco como suena. Tengo una miniatura, la tengo dentro de la torre. ¡Ah! ¡Me mato! ¡Ah! Nada, nada. Humillado. A tu casa acostarte. Vamos, vamos, vamos. Vale. Aquí hay que jugar con la transferencia de pesos, tío. Y dejar que el coche un poquito se balancee. Se recree. Ahí, bueno. Vale, vale, vale. ¡Ay! Uy, ¡Venga, venga, venga, va! ¿Cómo? El oro es posible, eh. El oro es posible. Yo creo que reinterter un par de veces más y el oro es posible. Me toca sacar una, un trofeo del color de mi coche, tío. Vamos. Hemos estado hablando de eso antes de albir el directo Master Dudu. Ya habla de Gran Turismo siete ya a esta altura, yo qué sé. Lo dicho. Espera hasta la siguiente update y cuando yo tenga otra vez el volante de vuelta al de 300 tío, me meteré en el, en el competitivo. Y los eventos semanales a mí me gustaban, eh. Me recordaban el evento de temporada de Gran Turismo 5 y 6. Ya, repito, de aquí el coche. Pero lo que es contenido nuevo, acuéstate. Vale, vale, tiene pinta. Madre mía, qué oro se viene. Qué oro se viene, tío. Hombre, pues a lo mejor no está tan lejos la review del Roof Yellow Bean, ¿eh? Para el canal de YouTube. A lo mejor no está tan lejos. <laughs> Aplaudimos. Se celebra. Grande lleva que se suscribe. Dos... Dos meses, no, uno. No, trece meses. Un año. Un año y un mes. Eso. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas, muchas gracias. <laughs> Aplaudimos. No, pero a mí el balanceo del Yeludir en Gran Turismo me encanta porque es un coche muy drifter, pero su presión tiene el punto exacto para poderlo llevar. A mí llevar al Yeludir me parece muy, muy satisfactorio en este juego. Muy, muy, muy divertido. Es mucho más cabrón en Aseto. Mucho más cabrón. Aplaudir al argentino. Eso me ha hecho una gracia, cabrona. Es como lo que leí en una telenovela, ¿no? Yo lloran en español. Uf, qué risa, tío, con eso. Vámonos. ¡Aplauden, furro! ¡Ay, copón! ¡Vámonos! Esto es... ¿Dónde cojones es esto? Hong Kong. Circuito que no me gusta. Esto tiene pinta de lento con avaricia, ¿eh? ¿Seis cilindros, a lo mejor? Podré sacar el sonido... ¿El coche por el sonido? ¿Seis cilindros? Buah, wow, es que el sonido de seis cilindros es muy bonito. Sea en línea o sea en nube, ¿eh? Yo estoy enamorado del sonido de mi coche, de mi Lexus, tío. Mira que gasta el cabrón, para lo que corre. Pero uf, cuando llega a las 4.000, 5.000 vueltas, wow, el 1G de Toyota, qué maravilla. Qué trasto, me encanta. Decía por ahí que es una alfeta. ¿V6 buzo, tal vez? A lo mejor. ¿Diríamos que V6 buzo? Quizá. ¿Maybe? Agarra más bien regular, ¿eh? Y parece delantera, sin duda. Lo de 147 me cuadra, ¿eh? Vuestra teoría parece bastante cierta. Plata. ¿Y qué coche es, tío? ¡Un ¡Un 156! No nos hemos quedado muy lejos, ¿eh? Esto es como un Geoguese pero con coches ah. no, nos hemos quedado, no nos hemos quedado lejos, ¿eh? Me pongo muy triste cuando veo estos circuitos Y me acuerdo que lo que hay en GT7 Yo quiero jugar a otras cosas, Heki Pero es que no me sale, tío Te lo juro que no me sale, tío Te lo juro que no me sale Y no sé si a lo mejor estoy fallando para llegar a más gente O lo que sea, tío, pero es que es como que... ¡Qué mierda curva acabo de hacer! Es como que veo lo que hay para GT7 y me, me vuelvo a lo antiguo, tío. Llora en Grand Valley, llora en Pico Hill, llora en Hong Kong. Bueno, Hong Kong no lloro mucho. Lloro en Tokio R246. Ahí hemos salido mal porque hemos llegado al corte. Es que creo que lo comenté... No ves, para eso... Un... un día hablando tuyo en directo, tío. Que GTX es, que te salió como, como demasiado caduco, demasiado corto. No es un juego que se pudo estirar mucho más en el tiempo. Porque no hay rejugabilidad aparte. Y el contenido que hay es muy escueto. Que no estaba roto, ni mucho menos, como el caso de Forza. Pero que no tiene. No tiene la rejugabilidad de un gran turismo clásico. De un. Que hostia, me voy a pegar ahí. De un 5, de un 4. A eso me refiero. Lloré en sitio, lloro en el capitán, lloro en muchos sitios distintos. En muchas localizaciones distintas, sí. ¿eh? Un capitán para Gran Turismo 7 yo estaré dando volteretas, eh. Madre mía. Nada, que por cómo se vería eso, tío. Un capitán, un circuito en un parque forestal. Hostia, me parece que vamos a reintentar, eh. Sí, también lo que también comenta por ahí Sirvar es que creo. Creo que... Demasiado corto como que Demasiado corto de que los, el modo GT Café Es una historia que empieza y acaba En cambio, el modo GT toda la vida Te permitía repetir un montón los eventos Porque había farmeo, había distintas variantes Había un montón de combinaciones distintas Daban ganas de seguir jugándolo Joder, qué mal voy, tío En cambio, los GT Café Es un usar y tirar, tío Y mira que esa Esa vibra de, de sandbox De coches que era Gran Turismo Se perdió con el modo, con el modo GT Café También, es ¿verdad, Jekyll? Hostia. La... Si tú supieses la de mierda que le ha caído en este canal al, al Gran Valley con el de Gran Turismo 7, tío. De eso lo hemos estado hablando, de hecho, antes, en, eh... antes cuando estábamos jugando a Gran Turismo 2. Es que no, ¿eh? Es que no. Es lo que hemos dicho, en plan de. Sí, el capitán sería ahora un. Un circuito urbano, tío. Antes era un parque forestal, ahora es un circuito urbano, para adelante. <laughs> ya ves. Y yo, lo que pesa. Lo que le pesa el morro a este coche, lo que morrea, tío. Nada, pues todavía hay gente, todavía hay gente, tío, que que nada. Como es gratuito, hay que darle las gracias. Agradecido. Que todo lo que tenemos es gratuito en Gran Turismo 7, ¿eh? De hecho, todos los juegos no lo tienen. Así que gracias, Gran Turismo, por meterme el concept card de Bulgari. El vision de Bulgari. Oye, aquí puedo atajar como un cabrón, ¿no? Aquí puedo atajar como un cabrón. Atención. pudiendo atajar como un cabrón, se abre un nuevo horizonte de esperanzas. Ah no, ya, el oro ya. Espectacular. Lo tenía controlado, era cuestión de tiempo, lo tenía controlado. Lo tenía controladísimo. Vámonos. Vámonos. La cito en mi propia sombra, sí, a, a mi propio a mi propio yo del pasado. ¿Cuánto queda del carne ese de los huevos, tío? No debe quedar mucho ya carne, ¿no? Que me quiero ir a cenar. Que hoy toca noche de kebab. Esto qué pollas es. Café. Los conos. No va. No va. Los conos. Los conos. No los echo de menos de Gran Turismo 4. Los conos a mí... Un mm. Poquito de café. Poquito de café. Qué guapo suena el 350. Tranquilo, ¡Buan! vale, ya pone segunda ahí. Demasiado torpe este coche para este trazado, eh. A ver, aquí ponme un Autozano, un capuchino o algo, tío. Vale, 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 vale. Vale, vale. Frena y tal, ¿no? La medalla de cobre y vete a tomar por culo. Yo no voy a repetir, eh. No, no lo voy a repetir. No lo voy a repetir, eh. No, no, no. Un Dayachu, un copen, eso es, como comenta Giovanni, un. Platan esto. ¿Cómo nos hemos quedado de.? Es que no sé cómo nos hemos quedado a tiempos, tío. 42 segundos, 42. Uf, nos hemos quedado lejos, eh. Una vez más, lo voy a intentar. No tiene el reloj. Yo tengo un casio. Escucha qué guapo, Heiki. Yo tengo un casio Torao. Pero estamos haciendo colecta porque si alguien tiene el, bul el Bulgari de 5.000 pavos, le dan el QR para desbloquear el coche antes. Y eso da para hacer contenido, tío. Que es por el canal, eh. Que es por el canal los 5.000 pavos, totalmente. Eh, vámonos. Sí, el Fopagando está muy guapo, el Fabian nardo Una, de... Una maqueta bastante top, eh. ¡Guau! ¿Vale? Sí, sí, sí. A ver. Estoy yendo al fucking limit, eh. Close to the limit, tío. Hay segunda, ¿vale? Aquí baja segunda, no te vengas arriba. ¿Lo haremos bien? Ah, me he, me he pasado con la frenada. Bueno, mira, plata, venga, va. Me pasó con la frenada. A su peje te la han regalado el reloj, pero no el coche. Creo que Josete también le regalaron el Bulgari este tochísimo, ¿eh? Ya, pues a Josete sí puede hacer la review del Bulgari este es raro. Yo lo vi en persona. Yo lo vi en persona. El Genesis está guapo, ¿eh? Tengo que admitir que el Genesis está bastante bonito en persona. Vámonos. Te odio, Cofervick, más uno. Entonces falta el oro para el premio. Eh, ya ahora que por intentar afinar más, ¿eh? Correcto, Frank, justo lo acabo de decir yo. José también. A José te le dieron el reloj. 5.000 pavos de reloj, tío. Lo que vale mi coche, ¿eh? Fuera coña, lo que vale mi coche, tío. En un reloj. ¿Esto qué es? Por sonido, ¿qué sería esto? Suena tan a cuatro cilindros, lamentable que no sé lo que es, ¿eh? ¿Esto qué es? No tengo ni idea, ¿eh? ¿Ese capo pueden ser tantas cosas distintas? No sé por qué, pero me viene a cabeza que sea un mini, pero esto no tiene nada de mini. Dios. Un Jaguar. Pero esto no tiene pinta de ser un 6 cilindros, ¿no? No suena con el, el ímpetu de un 6 cilindros, tío. Un Sara. Un C5. ¿Qué será, tío? Hostia, arrolla ahí la gente. ¡Hostia, un Sara, tío! ¡Un Sara, cabrones! ¿Pero porque la habéis visto o porque la habéis adivinado? No, pero Alcalina, acuérdate que con el mod que tengo sí se mejora los sonidos, ¿eh? Hostia, un Sara, tío. Va, ah, espectacular. Esto es muy de carne de conducir, de verdad, ¿eh? Un Sara, tío. Vamos, un Sarita, un Sarita, va, el tirón. Con el Sarita, aunque sea una plata, hombre, por respeto al grupo PSA. Dije, he dicho, cuatro cilindros perrón, ¿no? Bueno, este es el, el VTR o el VTS. El VTR era este, ¿no? A mí me gustaba más el que salía en Gran Trimo 2, que era el 1.8 exclusive, que no era ni un modelo gordo, nada más que el modelo tope gasolina, ya está. <laughs> el 1.8 exclusive. Bueno, y el Sant era el 3000 exclusive, pero bueno, era el Santia Activa, que era el motor gordo. Bueno, no era el Activa, era el. Creo que hay una diferencia entre el modelo gordo exclusivo y el modelo activa. No es el mismo, ¿eh? VTR, VTS. VTR, ¿no? Uf, complicado, ¿eh? Es que es muy torpón. Me gusta ese atropellamiento indiferente del final, ¿eh? En plan, pues te llevo puesto. Hasta luego. Que podría girar el volante y esquivar la muerte. Pero no, me la voy a llevar puesto al, al instructor. Bien, de momento, bien. Ah, hubo hasta diésel. Yo pensaba que era lo más gordo de lo gordo del Santia, tío. El Activa no, no, no está nunca muy puesto, eh. Yo, sobre todo, lo conozco por el Gran Trimo Y el Gran Trimo era el 3000 exclusive. Era el motor gordo y el acabado gordo. Pero no sé si era la si Activa o el Activa era un acabado distinto. Ojito, eh. Yo creo que plata es posible. Venga, ahora sin enrollar a este hombre. Ah no no que se la pela que va a arrollarle mira, mira 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 se lo lleva venga vaya esta plata se echa mucho la esencia de gran turismo sí la vibra la vibra de un gran turismo clásico tío es que es difícil de explicar pero el feeling que da un gran turismo antiguo quizás sea por la nostalgia y es verdad que es un factor que obviamente hace todo subjetivo pero yo pienso que bueno, incluso Gran Turismo sí también lo tiene, eh. La, el feeling de un gran Turismo lo sigue teniendo. El problema es luego el, el contenido, la aplicación, la jugabilidad. El... Pero la vibra de un gran turismo parece que es muy única. Un Forza no se puede confundir con un gran turismo. Un entusiasmo no se puede confundir con un gran turismo. Porque era un turismo de gran turismo, tío. El problema es que parece que ya está un poco como viviendo de las rentas, que es la putada. Fuimos muy buenos, fuimos los mejores. Ya. Bah. No sé, es una cosa rara, tío. Vuelta de prueba con un, una onda. ¿Esto es una onda? Ah, no, un Toyota. Toyota Caldina. Vale, vale, vale. Ha petardeado al salir, ¿eh? Toma. Grande el Paiscar, ¿eh? Se nota ahí el logotipo de la FIA. se nota, se nota. Pero claro, si la voy yo y tras devuelvo, ¿qué pasa? Un poquito de bullea, ¿no? Decía, me ha hecho la de esquivarme. Claro, claro, claro. No, eso es lore profundo del moda spec, tío. Alca. ¿Hay petardeo? ¡Hay petardeo! ¡Pa! Pero bueno. O sea, no puedo parar. que sale de copyright. Que no puedo. Que esta música tiene copyright en YouTube. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno, y esta muestra de desprecio. Vamos allá. Bueno, va, lo hemos un poquito. ¿Referencia a la, a la IA del Forza? Pues puede ser. Hijo de totalmente, Miguel. Además, está la versión de Fuji, La... entre comillas, la actual, ¿no? No es la de los 90, a eso me refería. Bueno, creo que el circuito de Fuji sigue siendo el mismo, ¿no, tío? Creo que sigue siendo el mismo circuito de Fuji El Skyline del Pace Car que molesta más que ayudar Me encanta Iba va borracho Y yo, colega, que te adelantas con una Caldina, tío Que te adelantas con una Toyota Ranchera, tío Dale caña, ¿eh? Dale caña, hostia fue es un oval? No, este Fui sigue estando, ¿no, tío? Darius, no me rayes, tío Bro Amigo Amigo Vamos, vamos ahí Sin que me suspenda Vamos, let's go Uy, oh, hemos salido regulinche Ah, no, pero las curvas jodidas vienen ahora Bien ahí ¿Qué pasa, golfillo? ¿Horracho? Vale. Pues creo que rápido, ¿eh? Si no se pone muy gente la... La hay en las pruebas de... con el pescar Muy mal lo hemos ido, creo. Y con, que... y con que sea... Una plata ya me vale, de todas formas, ¿eh? La es mía, pidiéndole rebufo al pescar o Si, a tercera ya es larga, ¿eh? ¡Mama! Plata, pues ahí se va a quedar. No, ahora no era, ahora no era 200 en tercera, yo también lo he flipado, ¿eh? Bueno, yo sé que el Fuji de los 60 tenía una parte oval que estaba tremenda, porque de hecho hasta ahí hice un vídeo corriendo en... En Fuji con los TC Legends, tío. El de los 60, y el circuito está guapísimo. La primera curva peraltada era brutal, era un oval pero macrotocho. Luego ya el circuito se hacía un poquito más técnico. El Fuji 200 está muy guapo, ¿eh? No lo descartéis por My Racing, por cierto. Así de temática de coche viejo. Está muy guapo. El Fuji clásico. Sí, 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 sí. ¿Qué falta? Por aquí. ¿Qué falta? Buenas, J2. Bienvenido. Competición sobre tierra 2. A ver, en tierra gran ser bastante permisivo. Esto es un Mitsubishi. ¿Esto será un Lancer? Sí, no hay mucha emoción siendo un Mitsubishi, ¿no? Ahora es un Colt y se queda con todos nosotros. ¡Oh! ¡Hostia! Pues no. Es un montero, tío. Pajero montero. Pues no. Un puberto. Mitsubishi furro. Lo, he, lo ha dicho al canollo, ¿eh? Escúchame, oro fácil. Oro fácil aquí, eh. Oro fácil, oro fácil aquí. Oro fácil, oro fácil y para toda la familia. Fácil, fácil. El pajero Evolution. Pues sí. El pajero Evolution. El que se compra el, el cacharro este que te, que te la pela automáticamente, ¿no? Que tiene una especie como de muelle hidráulico y. Pajero Evolution, tío. Me lo dijo un amigo, ¿eh? Qué mal, qué mierda, de curva, loco? Mitsubishi Anismo Evolution. El paja sebo. Bueno, venga, va. ¿Por qué seguimos todavía con un chiste tan sumamente quemado y manío? Porque mira que chiste ya es viejo, eh, tío. ¡Madre mía! Un tiro de gancho ahí. ¿Cuál es el mejor rally de GT? El que no existe. Nunca me han gustado los rally en Gran Turismo, tío. Nunca me han gustado los rally sinceramente. Pero por pasármelo bien. Hombre, para famear, con buenos recuerdos de Costa de Amalfi. Pero no era rally, era. Era una etapa cerrada. O yo qué sé, tío. Y yo, un rally de Gran Turismo que os mole. Rallyes guapos de los de Gran Turismo 5, que eran por etapas, ahora que lo pienso. Esos, esos estaban muy guapos también, ¿eh? Los rallyes de Gran Turismo 5, si los de. ¡Meta! Esos estaban guapos, ¿eh? Esos estaban guapos. Pues sí, me quedo con esos, tío. Me quedo con esos. Y es verdad que. El rally de nieve de Gran Turismo 7 en el que me tiraron con la Spec 2 me parece muy divertido. No sirve para nada, pero es, me parece muy divertido. Pajero de oro, tío. Domina el arte de la paja. Vámonos. Juro. ¿Qué más queda, tío? Y yo que me da ya el premio, ¿no? Pero aquí, pero aquí cuando se paga Si tuvieras que elegir entre un 22B y un 360 Sería difícil Yo sé que el 22B Sería más efectivo Más dinámico, más intenso Y tendría mucha más sensación A los ídolos que fuese Pero yo sería tan gilipollas De pillarme el 360 ¿Por qué? Porque Ferrari Es que es eso, yo qué sé, es que es eso, tío Que mira con 22B me flipa, pero hostia, es que es un Ferrari ¡Yo qué guapo! Aquí quizás tengo que admitir que quizás se ve. El voto lo ve Quizás demasiado resplandor, ¿no? Pero tenemos vamos a quitarle un poquito de brillo. Eh, Aquí era, no, ¿cómo era, tío? ¿Cuál era el botón para la configuración del Reshade? Tío, Yo no me acuerdo. ¿Este no es ilegal? No, el ilegal es el de después. Es el de. Es el 205. Este es el 185. Este era legal. <laughs> Qué mal ahí. ¿eh? Bueno, escúchame. Esto es rally. No nos compliquemos. Un poquito de wallride y a ser felices. Wallride, wallride. ¿Cómo me gusta el wallride? Uy, ahí me he pasado, porque hay que dar con el culo, no de frente, hay que dar con el culillo ¿Qué coche compañero compraría por diversión? Un Mini Clásico, me flipa desde siempre, tío, un Mini Clásico No va a mirar, oh. oye, pues no, no, ha evolucionado la IA, eh ¿Cómo diferencias, el, el legal y el ilegal es que son dos modelos distintos. El que fue ilegal fue el de los cuatro faros, el 205. Este fue el 185 de los faros que hemos teado. No tiene nada que ver. Era la siguiente generación, la que fue tramposilla. Lo que no me acuerdo es si fue el año 95 o el 96. Este es del 93-94. No veas, con el culillo no te penaliza. Cuidado ahí. Fue en el 95, ¿verdad? 95. Inicia el botón del shade? Pues a mí no me ha hecho. Espérate, espérate, espérate. Que a lo mejor no tiene la ventana seleccionada. Eso era, tío Chris. ¿Os puedo quitar quizá algo de. de brillo mega fuerte? Mira, que sí, quizá le quito. Hostia, pero es que sí le quito color de tope. ¿HDR? No sé si lo, me... lo veréis mejor, o lo mejor. Quitándole el, el HDR falso. Hombre, ese se ve bastante bien, eh. No, no es que se vea con demasiado contraste, que es a lo que yo me refería antes. Qué tostón de nieve en Gran Turismo 4, eh. En el 7 es mejor. En el 7 es más divertida, ¿eh? Todo hay que decirlo. Cuando a mí, por lo general, la nieve no me, no me motiva. Uff, pensaba que iba a cagarla ya, tío. Menos mal que soy buenísimo Y cuando hay que ponerse las pilas Uno se las pone sin problema Yo le pongo otra vez el filtro HDR Para que no se me olvide quitárselo y ponérselo Fuera Vale Vámonos Qué habilidad, impresionante El arte del wall ride, el Smooth wall ride se llama eso El wall ride suave Espero se fue uno en GT2 Sé que van a meterlos, pero no me llaman no me. prefiero más coches. Se lo dije, de hecho, se lo dije a computer. Mete coches de calle. Especialmente europeos. No porque yo sea europeo, sino porque Gran Turismo 2 siempre para mí ha adolecido de coches europeos. Y americanos también. Es tan pro japo que se notaba mucho. Así que méteme coches europeos, italianos, alemanes, franceses, ingleses. Vamos. Ojit oh, vos cómo suena esto, tío. Así no sonaba en el juego original, ¿eh? Fua, chaval. Tampoco gira mucho, ¿eh? Que digamos. Su capacidad de, girada, de giración es limitada bastante. No, no, pero hay que hacerlo bien. Qué guapo, tío. Pero pesa mucho, pesa muchísimo. Por cierto, opinión personal. Me parece que Nurian de Gran Turismo 4 ha envejecido estupendamente. Y me sigue pareciendo mil veces mejor que el de los Forza de 300 de la época, ¿eh? Y que el de Xbox original también. Vamos ahí. Este coche se vende de maqueta de Maisto Y vale unos 25 euros de media. Pero no me parece que esté suficientemente bien hecho como compártelo de maqueta. Como dato. Buah. ¡Wow! Qué triste, coño. Hay que darse más caña, eh. Entonces tienes que lanzarlo, ¿no? Buenas, Alezan. Bienvenido. Que va. Bloquea. No puede tampoco hacer que te delice. Bloquea de frente y se va recto. No. Hombre, el de que era bastante mejor, Jaguar. El de eso era bastante mejor. Pero bueno, por 30 euros. No. Pues vamos peor todavía Me cago en todo Vamos peor Si hay que bajar casi un segundo para el oro, eh Cuidado, que esto es poca broma Vamos a intentarlo Voy a ponerme a Millo del Pasado Ahí Agarra el cabrón, eh. Venga, venga, más cerca, más cerca ya. Más cerca ya, más cerca ya, poco a poco. Qué bien me viene? la carrocería es 60, se ve guapísimo y no aparenta ser un coche de casi 20 años. Sí, no. A ver, no aparenta ser un coche de 20 años, pero bueno, pero la verdad es que a mí esta carrocería nunca me gustó demasiado, la verdad. La mí esta nunca me gustó demasiado, pero esto es opinión mía, ¿eh? No es la generación, me parece a mí, más bonita del M5. Yo es que soy demasiado fan del E39, tío. Del M5 E39 es que me gusta demasiado, tío. Pero ya te digo en mi opinión, ¿eh? Uh, uh, ahí bien, eh, ahí bien. Ahí mal, en cambio. Me llego a sacar el oro cruzando el coche y claramente el momento BMW Sí, ahí tengo que estar de acuerdo con Mister. A mí los eventos de Gran Turismo 7 me gustan también bastante. No sé si son mejores que los de Gran Turismo 4. Pero pienso que eso lo han mantenido bien. Qué mal ahí. Pleasure for driving confirmado? No Al que saque el oro No hay pleasure driving ninguno, eh El pleasure driving Llegará cuando me pase esta prueba Entonces estaremos hablando De pleasure driving Driving Cada un inglés más cateto Más y más cateto ¡Vamos! ¿La salvo? Hasta luego <laughs> A mí el E39 me gusta mucho Y ya se notan los años, ¿eh? Pero me sigue pareciendo muy bonito, muy musculoso, muy alemán Hablo del M5, ¿eh? De hecho, digo más, el E39 Es curioso Esto lo hablé con Nuker Y es que El E39, el modelo normal No me dice nada, pero con el kit M Me la pone como el cuello de un cantador, tío No sé por qué Nos estamos acercando ya al pleasure Driving, ¿eh? Nos acercamos al Pleasure Driving ya 100%. No me marcho y yo todavía con eventos y tandas. Qué guapo, ¿eso dónde? ¿En Madrid? Como todo, en Madrid. ¿Cómo me la juego ahí? Momento, BMW. Qué pena. Estamos poco a poco dominando el arte de cruzar el BMW este, eh. Cuidado. Ve opciones, eh. Ve opciones. Sí, eso, pero eso como todo, Enrique. Eso como todo la burbuja del coche clásico, tío. No se corresponde a lo que estás pagando, eh. Que el coche será un flipe, pero estás pagando demasiado por un coche que no lo merece. Y no solamente BMW, hablo de muchas marcas, eh. Y de muchos modelos. De hecho, fijaos como aquí no te pone con todo de tracción, eh. No te lo pone. Estamos a nada ya, eh. En esta prueba no te pone con todo de tracción. habéis dado cuenta? Va sin con todo de tracción. Full Fulgarrulo con el BMW. Vale, Alka. Vale, vale, vale. Hemos pisado un poquito. Un poquito de hierba, eh. Un poquito. Vamos. Que va. Ahí en lo he matado. Oh, un cacho de orégano y ha freno. Un poquito de perejil en la llanta, en el neumático y a chuparla. Fue, ahí hemos entrado muy bien. Oh, en el último sector, tío. Este año en principio no, Darius. Alemáns puede que vaya. Puede que vaya si sí, averiguo si. Porque tengo ahí un contacto y demás que le moló mucho mi vídeo y me ha ofrecido un pase VIP. Y a lo mejor sí me caliento, pero no. Es que depende de muchas cosas, tío. Tengo que mirar por la economía. Este año no me gusta cómo está pintando. O sea. No me gusta cómo está pintando Twitch. Porque Twitch está bajando el precio de los PRIMES. Y eso es una putada. Así que no sé cómo iré de economía, tío. También tengo que visitar a mi novia varias veces, que son visitas que tengo que hacer, tío. Porque tengo que visitarla, joder, si no, ya es tú qué mierda relación sería, ya. Hay otras preferencias, tío. Pero no hablemos de eso que me agobio, tío. No hablemos de eso que me agobio. ¡Ah! Yo tengo entrada este año para el match. Mucha gente se ha calentado. Por mi puto video de Le sí, Pero se ha calentado muchísimo, además. Sí, de hecho es más, Olchar. Quiero hacer su, su Excel. Quiero hacer la prueba yo también. Porque hice un Excel muy guapo para calcular cuánto dinero vas a perder con los Prime. Y quiero verlo, tío. Y mi gran ilusión era llegar al tema, a la membresía. Perdón, al. Al Partner Plus. Pero no tengo 300 subs de pago, ni de coña. Tengo. <coughs> Tengo el mismo 300, pero son con prime y suscripciones de regalo. O sea que no llego ni de coña. No llego ni de coña. ¡Ay! Ale vamos a hacer una raid de 8 personas. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos, tíos. Me pillo ya para terminar. Me paso este carnet y a chuparla ya. Muchas gracias, tío. Por ese pedazo de raid. La putada es que... No, es que esta no te da... No te da margen, eh, tío, no te da margen. Hostia, espérate. Yo no contaba con eso, eh, con ese shortcut. Lo tenemos. Lo tenemos. Acabo de experimentar el Driving Pleasure, señores. Ahora sí. Ahora sí. Me voy a ver hasta el replay, loco. De cómo he hecho esa mordida al vértice como un cabrón sin sentimientos ninguno, tío. A ver. Me voy a ver hasta el replay, loco. Fíjate la mordida que he hecho en uno de los pianos, ¿sabes? Que no me la creo ni yo. Foto, buena esa. Ah, justo, justo al llegar ahí a la, a la cima. Uf, hay que piarlo. Y yo. Voy a intentar hacerle fotos justo en el salto. En el momento del salto. En el momento del salto es de la clave. Vamos allá. A ver. Tres. Dos. Uno. Lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Cuándo los modders descubrirán cómo agregar otros en GT4? Hostia, es que no sabemos si es posible. Ya estás tú aquí asumiendo cosas, Jim. Ve tú y le ayudas, tío. Ve tú y les ayudas. ¿Cuándo llegarán los modders a hacer meter VR en Gran Turismo 4, tío? Que sé, tío. Bastante que lo hacen de gratis todo y por amor al arte, joder. Como Gran Turismo 7 con subdates, ¿eh? Que es 100% por amor al arte y hay que estar agradecidos. Y quien no esté agradecido por los subdates de Gran Turismo, que sea una puta mierda, fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Y yo cuánto queda del carne ya? Eran 15 pruebas, ¿no? Esto es un TBR Tamora. Y por aquí no era... ¡Ni, ni, 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 ni. TVR Tamora, vamos! ¡Qué buena, qué buena... ¡Qué buen principio de prueba, eh! Loco, impresionante. Me gusta, ¿eh? Tiene buen color. ¡Buah! Escúchame, oro fácil. Oro fácil, ¿eh? Oro fácil. Oro fácil. Oro fácil, oro fácil. Buena, Sand Y yo, me hace mucha gracia ver que toda la gente que está eh, en YouTube son miembros, tío. ¡Ey! tenéis que ir por aquí, Tito Chris. ¡Muchísimas gracias, tío! Por dejar por aquí ese Prime. Bienvenido y muchísimas gracias, tío. Por dejar por aquí ese Prime -maso. Y fíjate cómo muy largo. Mira, mira qué elegancia para irme largo. ¡Qué pena! Qué pena. Hemos entrado muy mal antes. Hemos entrado muy mal antes, tío. Aquí bien. Uh, casi 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 y también Adri Copa muchísimas gracias a los dos tíos además veo que llevé rato por aquí y mira se ve que finalmente os he convencido o se convenció o se ha dado pena las dos cosas pueden ser <laughs> muchísimas gracias por suscribirte Adri Copa <laughs> solo digo hay 15 a ver Podríamos agarrar un poquito más ahí. Sacrifica un poco la entrada para salir mejor en la última. Tómatelo como dos curvas separadas, no una chicán A ver. Yo solo soy sin miembro porque me regalaron membresías. Gracias por quererme tanto, Omega, eh. Ten cuidado. A ver si va a explotar de amor, cabrón. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos oh, No lo tenemos, pero yo qué sé Nos acercamos Yo estoy aquí obligado, normal Yo sé que estáis, yo sé que estáis mucho aquí por obligación En plan de, hostia, es que si no se cabrea <laughs> Es que si luego, si luego falta mucho grito se me lo echa en cara Yo solo he llegado a hacer, eh. En plan de yo, ¿cuánto hacía que no te pasaba, eh, cabrón? Yo te puedes creer. Me gusta mucho cómo la IA sale derrapando, eh. En esa, en, al principio de la prueba. En plan, bueno, va. Ahí hay que morder un poquito antes. Mi amigo menos rencoroso, 100%. Me tienes a mí, al menos. Sé que siempre te tengo a ti, el low. Y cuando sé que no te tengo, sufro. Se me encoge el corazón. Bombea peor. No me llega la sangre. Y digo más tontería. Solución <laughs> de regalo de Mikeldi a Darius. Muchísimas gracias, Mikeldi. Darius, da gracias. Manda un kebab o algo. Joder, 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 joder. Queda una prueba más. Queda una prueba más. Abrime más. Esa es buena. Me ha abierto demasiado ahí, ¿no? Vamos, que un poco más me voy a mi casa. Hostia, ¿pero hay alguien para montar la puesta? Super papote. Es que no salgo suficientemente rápido, tío. Sasar en la Sigan. Me tiro la curva muy cerrado, pero ¿a cuál curva? ¿A cuál curva? ¿A la DS o a cuál? ¡Uf! Y yo, pues, va ¿eh? a ser la clave: atajar más. Y otra día más, muchísimas gracias Nos estamos ya enconando con esta prueba, eh Muchísimas gracias por su oficina de regalos, Sherman Muchas, muchas gracias Lleva ya 30 este directo, cabrón 30 o 40 No, 30, ¿no? Estaré bien frenar y tal No ¿Qué te parece? Google Festival de la Yo no tengo atrás para este año? Me encantaría ir De hecho, es una de las cosas De las que quiero ir Quiero ir Tengo que ir Alemán ya ha ido A Google. Y a Nubu Green. Y también quería ir a Spa. Pero eso me ocurre menos prisa. Y yo... Mm, o sea, yo podría pasar de prueba allá porque estamos ya en plata. O sea, ya me da igual. Pero, tío, es que estoy a 34 putas centésimas del oro. No, mil... 34 mil... A nada del oro. A nada. No, hombre, la 24 horas de spa, lógicamente. A mí la F1 me da igual. O sea, disfruto un gran premio, ¿no? Pero tampoco es que diga, ¡oh, tío, qué guapo! No. No, no hay prisa, spa luego. Claro. Pues venga, vamos a sacar el oro ya. Fuera pego. Se me ha ido el coche en la segunda Ábrete un poco en la primera curva para agarrar tracción en la segunda Pero si es que el problema Me abro un poco en la primera curva Yo me abro Ah, ya te entiendo, ya te entiendo, amigo No, no te entiendo, pierdo tiempo No te entiendo, no te entiendo No te entiendo Falta el oro y te dono una miseria Venga, parece bien ¡A por la miseria! ¡Oh, chaval! Esa era la técnica. Pero salió con miedo. Esa era la técnica, tío. ¿Eh? ¿Cómo? Coño, un Patreon de un euro. Muchísimas gracias, Hypercam. Registre de Hypercam. Muchas gracias por hacerte Patreon. Muchas, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. ¡Vamos! Si quiere donar para el, re el reloj de Bulgari, eh, exclamación kebab. Yo me he quedado a nada, ¿eh? Me he quedado a nada, tío. Me he nada. Y la prueba parecía fácil, ¿sabes? Tiene uno dos para vulgaridades. <laughs> vamos allá. ¿Y dónde vas, loco? Ah. Vamos. O sea, al final vamos a con una calentada. Al final sí me acabamos con una calentada cuando estamos con los carnets, tío. Eh, por lo gris, a ser posible la siguiente, ¿vale? Vale. Por lo gris. ¿Has probado hacerlo bien? Se me olvida a veces que tengo que hacerlo bien. No. Es como la gente que me dice: Tío, no sé lo que me falta para sacarme el oro. Tienes que ir más rápido. Gracias. Gracias, cracks. Consiste en meter aros. Lento la entrada. A ver, quizá abríme más en la segunda, pero Uf, lo dudo. Es que no me, da, no me da margen, ¿eh? Es que no me interesa. Es que pierde mucha velocidad. La putada es lo que es difícil hacerlo. Mira, ahora sin el piloto debería que de por culo. Venga, venga full track limit. Vamos allá. Uno. No. Nada La segunda más está posible A ver No me da tiempo a girar No me da tiempo a girar No me da tiempo a girar No, el coche no va mal. El coche no va mal. Eh, yo que no me... No, no... O sea, esto es 100% skill issue, ¿eh? No tengo problema en admitirlo, vaya. A veces más lento es más rápido. Por favor, filosofía barata no, por favor. Por favor, no. Ya, no, que estoy cansado. Que no, que no, hay que, hay, que, hay que cruzar el coche para meterlo en la curva si no se va largo. Sí. Y la gente se suscribe viendo aquí repito una prueba. Muchas gracias, Marcus. Muchas gracias, tío. Tío, me quedo a nada. Me quedo a nada. ¡Ahí se me ha ido! Un poquito de drift, nada En el mundo hay gente, si, sí, vivimos en una sociedad No Digo Es que estoy intentando apurar mal, cambio de marcha para ver si así le gano, ¿sabes? Pero no, digo, voy a por intentarlo que no quede. No me está ya poniendo nervios el Fantasmín. ¿Y por qué deja de girar en el peor momento? Empieza a subirar, Es un coche que sigue todo el rato derrapando hasta que dice, no, ya no voy, ahora voy a agarrar. Me parece bien. Tengo que ir al GNCUSI no termina. Pff, problemas graves, eh. Problemas graves, tío. <laughs> Y es que no llego, y es que no llego, tío Yo creo que pillo el, la hierba en el, en el piano y estamos ya Es que o no tracciona nada O tracciona demasiado Venga ya, tío, no te rías de mí ya. No te rías de mí Ay, Dios mío Ay, Dios mío no, ya me la saco, tío. Ya me la... Raulito, ya me lo saco, tío. O sea, ¿que no me sacas por, por 34 de estas? No, me lo saco ya. Me lo saco, me lo saco. Joder, si sí me lo saco. Madre mía. ¿Tú te imaginas que no me lo sacase yo? Fua. Mierda. El, es que es muy. Es muy cabrón el último vértice. Sí, es Pixar, correcto. Bailemos, 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 bailemos. La única cosa en estos casos es bailar, simplemente bailar. Bailemos, bailamos. Bailemos y ya está, bailemos, 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 bailemos. No, 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 no enfadáis, no enfadáis, no bailemos, bailemos. Es que ahí sí balanceo la carrocería, por eso he podido salir mucho mejor antes, tío. Ya vale este bachata hoy. Oh, clásico, eh. Bueno, un pasito. Uh, ahí la... Hay que balancearlo más, tío. Es que no me da margen para balancear, ¿eh? Es que no, no me da margen para balancear el coche, tío. Oh. Eso pero más rápido. Esto mismo pero más rápido. Un poquito de pistonazo. No, se me ha ido ahí. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Se muere meter tercera, efectivamente. Esa es la, la gran putada, ¿sí? No. No me deja poner control detrás. No me deja ni ponerlo ni quitarlo, Faku. ¿Qué pasa Enrique, no sé si esto ya está entreteniendo. Yo estoy ya con estoy un poquito cabreado ya, pero esto me lo saco, ¿eh? Uf, es que no permitía más el chasis torsionas más, tío. En plan, ¡Uey! venga va, venga va. Uf, qué poquito faltado, qué poquito faltado. Lo bueno que estoy ya viendo ya variantes, tío, de cómo se puede hacer. No, tengo que hacer con mi fantasma para yo tenerme una, una referencia más o menos de cómo puedo, de cómo puedo ir. <laughs> qué bonito, qué emocionante. Muchas gracias a todos. He sufrido mucho con esta prueba. Mi mujer me ha abandonado. Mi madre no me habla. Mi perro se ha ido con mi mejor amigo. Qué duro. Virgen Santa, tío. Madre mía. Pues te digo una cosa. Me he tirado. Me he tirado a la aventura. No sé ni cómo lo he hecho, tío. Pero finalmente se vino la 33, señores. Aquí la tenemos, la 33. La 33, aquí la tenemos. Y yo ya me he pasado el pu ah no creo que, creo que queda una prueba más creo que queda una prueba más tío vamos muchas gracias afición sí muchas gracias a todos aprobado por Chayán aprobado por Chayán fácil historia mira no se lo permito no no Grande Omega, que me dona un dólar, muchísimas gracias, tío. No creo, ¿no? No. ¿Dos más? No. no. No, no. 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 No, no, no. ¡Ah, qué coño, alegría! ¡Vámonos! Que apostes que la primera con una plata me vale plata me vale no hace falta oro plata cómo suena el Cosworth tío neumáticos cómodos por lo que parece no sé cómo puedo llegar a morder aquí los los pianos, eh, Uy, la tercera mulenta, hay que mantenerlo en tercera, eh, vamos, vamos, vamos. Que no toque los huevos el, el pace car, ¿eh? No miro el chat, no Si no os importa, no voy a leeros, ¿vale? Voy a intentar centrarme, porque me ha quedado pasar de una Porque son nueve minutos de prueba Muerde ahí Voy un poco dudoso, voy dubitativo a corre, cabrón! ¡Uy! Con tal de no comérmelo... Nada, la típica. Molesta más de lo que ayuda. Molesta más de lo que ayuda, tío. <laughs> Molesta más de lo que ayuda. A ver aquí el cambio de rasante. No me fío un pelo este, tío. No me fío un pelo, tío. Tengo que frenar antes por su culpa, eh. Yo puedo. Si lo adelanto, suspendo, ¿no? Es que encima si lo adelanto, suspendo, tío. Sí, ¿verdad? Ahí está. Vale, 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 nada, nada, nada. Que esto no es el cabrón, eh. Como echa falta en este juego un M330 también, eh, tío. Como hubiese gustado en este juego también un poquito de M330, tío. Ya ves. Puta, ¿cómo frenas aquí tanto, tío? ¡No frenes tanto! ¡No frenes tanto! Es que el cabrón me mata el coche, ¿eh? ¡Coño! Muchísimas gracias por esos 2.000 pesos colombianos, Esteban Muchas, muchas gracias, tío A perdóname que estoy focused con esto Estoy hiper como el nano en este año Me cago en tu puta madre Arriba Uf, un poquito muerto ahí, eh. Vamos allá. Ah, nada, buena vibra. Oh, qué poco gira, tío. Parece que lleva estos neumáticos de cómodos o algo, ¿no? Qué poquito ha girado ahí, tío. Qué susto me ha llevado. Ahí hemos perdido muchísimo tiempo, hay que recuperarlo. Si el colega de aquí delante me deja. No me creo que este coche corra más que el tuyo, ¿eh? No me lo creo. Voy a levantar porque tiene que, porque si no le adelanto y pierdo. Tengo que levantar porque si no el pilla el está de delante, ¿eh? Al coleguita de la GT Academy. Vamos. Cuando lleguemos al carrusel, para mí ya es la mitad de la carrera, la mitad de la vuelta. Venga poquito gira el cabrón. Dale. Alegría. Alegría. Cuidado, aquí que me puedo llevar el susto. Porque este coche gira muy poco con esta rueda. Vale, uff, me la jugo ahí. Eh. Ahora cuesta abajo. Ahora mucho cuidado con la transferencia de peso. Che, hay de drift casi la curva, ¿eh? de lado. Ahí. Curva YouTube, ¿se acerca? ¿Se viene? Demasiado conservador ahí. Mira muy poquito. Ay. Vale. Saltito y freno. Saltito y freno. Vamos. Vale, vale, vale. Cuidado aquí ahora. Viene una curva muy rápida, sin zigzag. ahí si no levanta aquel tonto para allá de adelante. Que tiene pinta de que va a levantar. Cuidado, hostia, supe su si madura. Tiene esto. Me ha rebotado de mala forma, eh. Tranquilo, en quinta. Como lo he visto venir, he levantado antes yo. Ya 9.000 vueltas ahí el, el, el 2,5 Cosworth Un poquito de segundo carrusel Vámonos Venga, va Esta curva también es ¿eh? Aquí a fondo ya Venga, rebufín Rebuffin. A ver cómo hacemos la frenada, tío. A ver cómo hacemos la frenada. Vamos, vamos. Pero no. Pero písale más, cabrón. Corro yo más que el Space Car, entonces, ¿no? anda más el de delante ¿eh? voy levantando ya que no me fío de este tío venga vámonos ¿cuánto? He ido cagado, eh. Y he cometido mis fallitos, por supuesto. Pero bueno. Nada, señores. Cuando va uno con un coche con una estrella puesta adelante, le imbuye uno una especie de poder que no lo puede escribir. Ah, simplemente llevando un Mercedes. Ya está. Bueno, tíos, vámonos. Qué buena, tío. ¿Qué queda ya? Más vueltas a Newbury, no, eh, por favor, lo pido, eh. Por favor. ¿Cómo ha ido, la, cómo ha ido la, la apuesta? Hostia, a los del no, que os den. A los del no a los que he votado, que no me la pasara la primera, que os den. Que os den, que os den. Y enhorabuena a todos los que hayan apostado confiado en mí. Hostia, es medio la arte, tío. Es medio la arte. A ver. Oh, wow, Ferr92, ¡Qué gordura, ¿no? Qué gordura, ¿no, loco? Pero mira esto, papá. Y más mola porque le mitad metido la prueba la recta y sin chicanes, además. En plan, mira lo que corre este coche japonés. Que no hagan Le Manch, por cierto. Va fuerte, eh. Mamía, esto empuja como el low, mamano. 380. El Sauber C9 le folla. Lo siento, Sauer C9 aquí en Joyer, siempre. Ya no suena como el coche de Eructo de Antaño. Sí, sueños han mejorado, la verdad. Y el tema de frenar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos planteando? Debéis plantearnos frenar de aquí a nada, ¿no? Digo yo. Por ejemplo, aquí. Tranquilidad. Agarra y tal. ¿Qué vamos? ¿Con neumáticos cómodos también aquí? El ancla por la ventanilla, ya ves. Uh, uh, uh. Tranquilidad. No puedo leer el chat. Uy. Es que la dirección es muy sensible con el mando de la Xbox, tío. No pasa nada. Hostia, espérate el copyright. Al final, al final no follan con el copyright por la mierda de tres segundos de canción Bueno, mira, mejor porque creo que así No Pero aquí vamos a apurar más la curva, ¿eh? No hay problema, no hay problema Frasaco A ver, a ver, a ver Así Así, así, así A ver si escucho la canción Youtube no pasa una, arón eh. Youtube no pasa una, tío. Twitch es la pela, pero Youtube. Ah, como no aprueba la siguiente, reviento los conos. Por mi paso. Momento Freebird. A ver cómo se escucha en YouTube. A ver, veremos, a ver. Si no, ya está. Se censura o mutea esa última parte de ese, esos tres segundos y ya está. Ya es remonetizable el vídeo. Pero me da coraje, coño. Me da coraje, tío. Se puede apurar mucho más la frenada ahí, eh. Apura mucho más la frenada ahí, pero muchísimo más. Frena mejor de lo que pensaba, eh. Ahora no te rimes a los pianos, que el coche parece que va imantado a la hierba. Ahí se pega a los pianos. ¡Indianapolis! Uy, esta cámara mejor. Agarra, por Dios. Bueno. Hostia, uno. Hostia, me he quedado lejos, eh. Me he quedado lejos, eh. Me he quedado lejos de cojones. Voy a intentarlo. Escucharme, no es coña. Voy a intentarlo una vez más. ¿Vale? Con el error que creo que he cometido en esta. Y si me sale bien, si no, lo dejamos aquí ya porque son ya las diez y media y yo estoy ya reventado. ¡Vámonos! La frenada después se puede hacer mejor Y sobre todo, buscar la tracción antes Salir quizá en tercera incluso No puedo perder tiempo quemando rueda como antes Pero el coche frena mejor de lo que creo Por tocar los coros me suspenderán Sí, era por probar, tenía que probarlo, lo siento. Tenía que probarlo. Tengo que ver todas mis opciones antes de lanzarme el intento bueno. Lo siento, tenía que, tenía que intentarlo. Procura tocar los conos, como en el, como en el, como en el Colin Marrae. Deja de tocar los conos. Le quita lo divertido a la vida, tal cual, Andri. El friki no sabe de esto. Yo no soy tan friki de gran turismo. Ahora ya lo sé. Ahora ya lo he aprendido con vosotros. Los, los conos implican suspender automáticamente. pero mi cámara es el Pro, que es esta. Ahora me apuran mal si podemos. También me hace la típica de los World Record. Aquí, que es. Meter primera. Pasar de quinta a primera. Los pistones a órbita. El turbo Saturno. 3, 2, 1. Largo ahí, largo. Me he pasado. Había que apurarla, había que probar, había que probar. Había que probar. Que te adelante la vida esa bonita. Y la caja Plutón. Pero... Yo qué sé y tal, ¿eh? Ahí hemos atajado lo basto, eh. Un poquito antes del piano, sí. Hay que tener en cuenta que hay un pequeño bache, pero es verdad que este coche va tan pegado al suelo que el bache ni se nota. Así que no, no hay miedo, no hay miedo. No hay miedo. Yo puedo atajar todo lo que me dé la gana de la primera curva, eh. Seguramente sí, Nanel También te digo, la prueba del De Nubu Green me da un montón de margen, eh Una barbaridad de margen, tío Esta en cambio sí es mucho más apretada Un poquito antes del piano del interior, va Se puede atajar ya lo basto, ¿eh? Yo es que tampoco quiero atajar mucho. Digo, a ver si me va a suspender por atajar. Pero sí sí Creo que si es asfalto, vale, ¿eh? Creo que si es asfalto, suda polla. Sí, ahora es para que no patine. ya. Ah, me quedo a nada, qué rabia. Me han sobrado metros, sí. Y yo, es que quiero intentar. Ya no es que saque el oro no lo saque, ya quiero hacer un intento que diga, vale, ahora sí he seguido bien. Ya por curiosidad. Y saco el oro, pues ya mejor que mejor. ¡Yay! Ay, es un golpetazo feo, eh. Hay un truquito con el emulador. Darme un segundillo. Esto es cheto, ¿vale? Esto es cheto. Vale, pero hay que tenerlo perfectamente encarado a la recta, si no te vas a chuparla. Vale, 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 vale. Claro, el modo tubo del emulador, así nos quitamos de problemas, tío. Pero claro, tienes que, tienes que llevar el coche súper recto. Vamos. Nos vale, nos vale, nos vale, nos vale. Aquí corregimos un poquito. Nos vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Fantasía. Así mejor, ¿no? Lo Benny Hill. Más que nada porque la recta no aporta nada al directo, la verdad. No sé yo si realmente hemos ganado tiempo, eh. No sé. Bueno, también creo que podemos ir a. Podemos tomar Napoli más rápido, eh. A ver. Bueno, un poquito pasado del vértice. Se me va todo el tiempo Derrapando en la última puta curva Pero es que creo que si ta... Creo que si salimos en tercera El coche va... El coche muere, eh ¿O no? ¿Probamos o qué? ¿Probamos o qué? Que no lo tengo claro, eh Sí, sí ¿Tercera entonces o qué? Vamos en tercera Venga, lo intentamos ¡Ping! Que me mato por el otro lado Pin Voy a bajar por aquí Y esta vez voy a aprovechar Esta vez voy a aprovechar todo Voy a aprovechar todo el Toda la pista, tío Me da igual lo que me cuenten aquí Hostia, pero No, hombre, no, no, hombre No, 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 no Tercera, ¿no? Vale. El objetivo es salir de las curvas en tercera y tomar las curvas bien a ser posible. Bien aprovechada, sí, demasiado bien aprovechada. Qué mierda. Ahí. proceda a. No, procede irme larguísimo. A chuparla. Procede a irme a chuparla. Ay, 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 ay. Bien, 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 bien. Bien. A ver aquí. A ver aquí. Atención ahí, ¿eh? Atención ahí. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Manso bielazo, pistones órbita, ya lo sabéis. Y más en Gran Turismo. Y mirá por ahí a fondo, me da miedo. Me da ansiedad. Tercera, 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 tercera. ¡Vamos! ¡No! No me haga esas cosas. No me haga esas cosas. Pero si yo te sigo jugando tras 20 años casi, ¿por qué me hace esas cosas? ¿Por qué? ¡Hostia, tío! Ya valimos, eh. Ya valimos B Último intento. Y ya sé que sí que me quiero hacer A en la internacional A15. O dieciséis, no me acuerdo. Vamos, vamos. Vamos a No, no. Pero muy rápido, pero muy rápido. No, no se puede. No. Qué prueba más cabrona, ¿eh? Si yo con la plata me conformaba, ¿por qué tenemos que ir a por el oro? No hay necesidad ninguna. No hay necesidad ninguna, tío. Ah, nos matamos otra vez. Ahí creo que hemos perdido tiempo en realidad, pero bueno. <laughs> Ay, por aquí también se viene una tercera, ¿eh? Que antes me he olvidado. Mmm. Sí, ahí perdimos tiempo, lo sé, lo sé, lo sé. De hecho, no sé si este intento no tiene mucho sentido ya, la verdad. Dios, tiro para adelante. No, ya no, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Guau, qué paliza, eh, tío. Qué paliza, tío. Qué paliza, loco. Venga. Venga. Vámonos. ¡Hijo de puta! Y mira que sale con cuidado, con cariño, ¿eh? Mamá, 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 mamá No tiene sentido, ¿eh? 41, 42, 43. Esto es mucha crueldad ya, eh. Ya hemos salido súper lentos, por cierto, en la última. Qué crueldad, tío. Qué crueldad. Agárrenme que me va a dar algo. A mí también. Pero escúchame, ya de aquí, ya de aquí ya no lo sacamos, ¿eh? Ya está esto demasiado cerca, ya como para dejarlo pasar. ¡F4! Cuidado, cuidado. Dale al botón de. Es que tengo el puto micro aquí al lado del teclado. Iniciamos ya, no, sí, por un momento me quedo pillado, alcaline, cabrón, vea o el coche es perfectamente equilibrado, ¿eh? impresionante. Que salí en cuarta un poco locura, ¿no, tío? No tiene sentido, hermano. Eh, eso es de oro. Eso que acabo de hacer es de oro. Eso que acabo de hacer es de oro. Oro, oro. Eso es oro. A mí que no me engañen. Eso es oro, ¿eh? Eso es oro. Yo lo voy a dejar ya, eh. Yo lo voy a dejar ya. Yo lo voy a dejar ya, tío. Ay, mi corazón y mi cerebro. No. El problema es que intento muy, lar muy largo, Baigel. Es la putada. Bueno, va, vale, cuando puedas también ve un poquito por lo gris para variar. ¿Cuatro ahora? No hombre, no, 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 no. Voy a quitar el fantasma porque ahí mismo no ayuda. Porque en Internapolis me he cagado por eso. ¡Dale! O sea, el coche me balancea de un lado para otro, ¿eh? No sé a qué le he dado. El sigue andando y tal, ¿no? A espacio. Vale. ¡Hostia, hermano! ¡Fua! Flipa. Le he dado espacio, le he dado espacio. Hemos pasado ya, hemos pasado ya a, a hiperespacio, como el halcón milenario. Esta puta mierda, <laughs> que se quería comer y yo amear, Por favor, y gracias. No me interesaba que era más rápido que yo. Para el balanceo del coche de un lado a otro, nunca me había dado cuenta de esto. Los conos, los conos, los conos Yo. Yo nada. Venga, sigamos. Sigamos, sigamos. Sigamos. Y para el que vas a andar, tío. Se ha suscrito gente y han los membresías, eh. O sea que no ha sido un directo malo, ni muchísimo menos. O sea, muy agradecido, pero no. Hoy no voy a comprar el Bulgari, pero bueno, tenemos un mes para llegar al objetivo de 5.000 euros para comprarme el Bulgari. qué va ahí. ¡Ey! Rams Ramsesillo, muchas gracias, tío. Suficiente de regalo. Muchísimas gracias, tío. Ya ves, tío. Me quería meter en la página de Bulgari. Buscar mi encargarlo encargarlo. Yo quiero hacerlo en directo, pero no. Va a ser que no. Va a ser que no, va a ser que no. Pero bueno, ha sido un mal directo, ¿eh? Muchas membresías de YouTube. Muchas suscripciones de Twitch. Algún otro pitazo. Rey de Heiki. quedado aquí un ratito Heiki con nosotros charlando. O sea, guay, guay. No ha sido un mal directo. Pero ya. El broche sería esta puta prueba. Anda y que te den por culo. Anda y que te den por culo. Vamos. Ahora, recordemos, recordemos, recordemos que estamos en el modo randomizer. Por lo tanto, el premio por sacarme el carné en plata, que ha sido el, lo que he sacado, es aleatorio. Así que a ver lo que nos regalan. No, ya no tengo ganas de bailar, Kalina, Ya estoy cansado. Mi cuerpo me pide kebab, no me pide baile. Eh, atención. Bueno, está es el carné, ¿no? Eso es, venga, guay, guay. Ok. Con esto puedo pasar también el ETV, no sin problema. Fin Boca Zunori, ¿eh? como mi gran turismo. A ver, aquí, aquí viene lo gordo ya. Hombre. Bien. Con esto, lo mínimo, el GT500 puede caer, ¿eh? Bien, 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 bien. No, lo siento, lamento defraudaros. Yari Rosa, va a ser que no. A ver qué toca ahora. Bien, bien, bien. Contento, ¿eh? Contento. Siguiente. Son dos premios, recordemos. Es como que Gran Turismo ha sido misericordioso conmigo, ¿no? Por el rato que hemos echado No está mal Que tiene un pene de alerón ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿El, el otro? El, el, ¿El Skyline? No, no, no me quejo, ¿eh? Ni de uno, ni, ni de otro Bien, bien, bien Very fresh Very fresh Ahí está, partida guardada Señores Yo iba a cortar a nueve Iba Gracias bueno, un segundo, voy a empezar el emulador. Me despido a vosotros ahora, tanto en YouTube como en Twitch. Un segundín. Obviamente, seguiremos con nuestro... con nuestro Wild randomizado, por supuesto, en otra ocasión. Y, tíos, voy cortando ya. Mañana, My Racing. Carreras con suscriptores. A las 8 de la tarde en Twitch. Pero yo antes abriré directo porque me han pasado clave del pack DLC de, de Corsa con Corsa y me conviene entrenar porque además tenemos el martes una carrera tocha y querría entrenar un poquito. vale chiquizá habla directo mañana antes, si no a las 8, Carla con suscriptores Y nada, tíos, que. Lo de Discord, pero ahora o puede verlo, puede ser después. Y nada, tíos, que muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo sé que. No, en realidad, ¿qué, qué voy a decir? Que habiendo, Gran Turismo, que habiendo Gran Turismo 7, ¿para qué jugar al 4? Pues precisamente por la mierda que ponen en Gran Turismo 7. Qué ojito, es que era a ti. Estamos jugando al 4. Y nada, tíos. Mañana abriré directo. Supongo que para las 6 o así mi idea a abrir directo, ¿vale? Y si no, en cualquiera de los casos, a las 8. y gente GT5 para cuándo? Pablo, acabo de cortar un directo de 5 horas. Dame un puto respiro. O aunque seaste miembro o algo, tío. Venga, tíos, que nos vemos. Que me lo paso muy bien. Que el gran turno tiene eso de que, por más que me puté, me lo paso bien. Por lo menos con los antiguos. Así que guay. Venga, tíos. Nos vemos. Ayos.